me dé el sol No me gusta nada el calor No me sienta bien el bañador Yo vestido estoy mucho mejor Sé que piensas lo mismo que yo Sé que tengo toda la razón Si yo fuese Dios se varía todo el año No soporto el verano ¿Qué tal cómo estáis? Después de escuchar este himno de personas de bien, de gente documentada, gente cívica que odia el verano porque es el único sentimiento que se puede tener hacia esta estación del año que afortunadamente está ya terminando y bueno petición popular mmm, hemos vuelto ha vuelto la resistencia aquí está mi hermano el doctor oh. Frusna ¿qué tal? ¿cómo estás? muy 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 buenas mi querido hermano Finchi ¿cómo estás tú? hemos pasado ya lo creo yo creo que lo peor ¿no? o oh, todavía está cayendo, está cayendo. A, a, mí me a mí me queda no, me, no, queda, me no, queda el coleteo me queda el coleteo y no, bueno. buenas noches Efi dice fantasía <laughs> no se os puede querer. <laughs> bueno, eh, este de viaje en un alza. No sé lo que aguantará el Giffi TV. Oh, maravilla. Bueno, en un alza, pues lo que, lo que aguante eh, ha aguantado. Bueno, bien. Pues eh, hoy, hemos, hemos, hoy hablaremos en... de alerta máxima 2, por ejemplo. A lo mejor florece. Como, como es una spin. película de trenes así, un poco. Claro. Que a la gente no le gusta y es una obra maestra. Podría ser. Bueno, no sé. eh, Leo Berman se ha suscrito con Prime durante tres meses y oh. Manu Manchester Black, el cabrón de Manu, <laughs> se ha suscrito también durante eh, 28 meses. Maravilla. O sea, que lleva suscrito 28 meses. Vamos. Maravilla. Eh... Ya tiene una urbanización ya. <laughs> Ah, bueno, y está aquí nuestra querida Bloody Princess, que nos saluda desde Navarra, sobre todo porque ha sido a petición popular y muy inquisitiva ella en que volviera a la resistencia, porque llevamos un año sin volver, es verdad. Un año, tío. Un, año, un, año. un año, y el, la, el último How the Finch fue el 4 de agosto, pero es verdad que se nos puede escuchar en pildoritas sí. pequeñas en el cine y Podcast. Sí, es verdad que al menos la resistencia sigue viva eh, cada mes. Podéis, ¿Sí? podéis escucharnos defender películas que no sé muy bien por qué la gente tiene esa, esa enajenación mental, no sé si transitoria o, 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 o permanente, en la cual le da por eh, menospreciar y suspender ciertas películas que son joyas. Yo además, eh, y tú lo sabes, me llevo cada disgusto porque yo hay muchas que no sé que están suspensas y me dice, me mandas una captura de Final Affinity, que esto está suspenso, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces, claro, es como ya... Ya me vengo arriba y esto hay que defenderlo, esto no, esto, esto hay que... Pero de verdad que me sorprenden algunas de las que vamos a traer. Mucho, sí. y, y, y hoy precisamente yo, bueno, a ver en general todas, porque todas las películas que traemos aquí, eh, no solo son merecedoras de aprobar, sino la mayoría de ellas son merecedoras de, de nota de, 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 de como mínimo un bien o un notable. ¿Cómo era aquello de un bien alto o notable bajo? Esas cosas existen todavía el, el, Es que el bien el bien es, bueno, un bien alto claro, un 6,9 es un bien alto, pero muy notable bajo, sí. pues todo lo que sea 7 notable bajo, y todo lo que pase el 8,5 notable alto. También... Yo es que volvería a las notas Nominales de toda la vida, de sobresaliente, notable, tal, y te ahorran mucha, mucha historia. Uy, es que estoy desconectado. Yo ya no sé si existe, claro. Yo estoy preguntando por cosas que a lo mejor están obsoletas. Yo, yo digo. Bueno, pero al, yo fui evaluadora, ¿eh? era con PA, que era progresa adecuadamente en la época del AFB y, y con cruces. Sí, señor, y, las, y los NM. Que eran Necesita mejorar. Necesita sí, mejorar, señor. sí señor, sí, sí, y con los, y con los, los uh. positivos esos. Adivinamos que eran positivos las, los mases, pero eh, había sí, algunos que, que, tenía, <laughs> hay muchos que tenían negativos <laughs> y que eran guión, 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 guión. Pero vamos, guión, 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 eh, guión. también te digo una cosa, eh, Finchi, a ver, mm, tú que eres profesor, eh, uh -huh. poner un 6,9, ponerle un bien, hay que ser un poco cabrón. O sea, Sobre todo porque luego el aplicativo te redondea. O todo. sea, 6 o sea, Se con no... 9 es un notable, tío. Eso no, no puede ser. con 9 es un 7. O sea, es decir, eso no puede ser. Yo, o sea, pero por eso te digo, yo volvería a lo nominal, porque te ahorras muchas historias, es decir, 6,9 y ahí ya está tú donde puedes decir, no, pues escucha, este ha trabajado bien, es notable, pero claro. como me ha crujido vivo, se queda con el 10. Claro. Y luego está pero... aquello que es eh, lo, que, lo que en el póker nunca consigues, que es la, la escalera de color, que es la matrícula de honor, que esas, esas cosas, eso es imposible, ¿no? Eso... Ey, yo saqué una en la universidad, no me acuerdo en qué, en literatura. ¿En literatura? En literatura, sí, señor. ¿Matrícula de honor Vaya, por Dios. No en ¿Cómo? lengua, literatura. No, no, literatura, literatura. ¿Qué tal se te daba la lengua en el instituto? Pues no se me daba mal, ¿eh? Era una, era una asignatura que, que me gustaba bastante. Y, y no sobre, se me daba mal. Y... Sobre todo en los recreos. En los recreos claro, y sí, sí. luego los vienes por la noche en los recreativos. <laughs> los recreativos. <laughs> Jugando al... <laughs> al double bubble. <laughs> ¿Tú eras, tú eras, tú eras... Pero por aquella época ya no eran las los 25 pesetas, ya no, ¿no? Eh, eh, hombre, aquí teníamos, aquí creo que te lo conté una vez, aquí cerca de mi casa había unos recreativos que eran los Rambo, oh. pero, pero el cartel de la puerta era Rocky, era talón con los guantes de boxeo, pero eran los Rambo. Todo queda en casa. No, no está mal. Sí, bien, sí, sí, sí. Bien, bien, o sea, todo lo que es Rocky o Rambo ya sabes que yo muy a favor. Pero que, era, que era, muy, era muy. Eso porque era recreativo Rambo, pero la foto era estalón con los huestes de boxeo. Pero vamos a ver, pero, pero por la edad, tú, o sea, tú ya metías la moneda de 25 con el agujero en medio. No, 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 <laughs> yo he tenido las del Franco. Hombre, yo he tenido las monedas de 10 duros, esas que eran así, como un donut. Como una. Como... No, como Hombre. un donut era la otra que tenía el agujero en medio. Ah, bueno, ya ya, me refiero me refiero de tamaño, pero que okay. yeah, yo yeah, yeah. Las, de, las, de, las del caudillo las he tenido yo, joder. Y las rubias, ¿no? O sea, bien, bien las de pesetas. Luego, sí, sí señor. sí, señor. Sí, señor. Y lo y los billete de 200 pesetas lo he manejado yo. ¿sí? Ah, qué bonito. Los de 100 no, los de 100. Y los de 500 con Rosales de Castro. Qué bonito. Aquí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Los de 500 pesetas. Aquellos morados. ¿Qué, qué? Bueno, tú y yo ya sabes que empezamos a hablar y no sabemos muy bien de qué sí, vamos a hablar, porque aquí podemos tirarnos toda la noche bueno, bajando. En, en realidad sí lo sabemos, porque todo esto, pese a lo que parezca caótico, siempre está un poco organizado. Siempre, por supuesto. Siempre está un poco organizado. El orden dentro del Entonces, caos. Efectivamente. Pues nada, venimos a defender. Cosas que me han disgustado mucho porque no esperaba que ciertos títulos de los que traemos estuvieran suspensos. A me parece insulto, me parece vergonzoso, me parece que. Lo hemos dicho muchas veces: si es que no se puede dejar votar a la gente. No, no. Si es que por eso Filmafinity también tendría que ser o cero o uno, punto. Te atas como. No, es más, es más. Fórmula matemática. A las películas habría que. Por ello, yo tenía una amiga que decía. Y dice, mira, la película, la crítica, hay que hacerla muy fácil. Esta sí, esta no. A, pues, a los Chimo la además, a la crítica Chimo pues, buenísimo. pues me, me, me vale, ¿eh? Me vale, ¿eh? Hay algunos que dirían, claro. eh, con esta me duermo, con esta no me duermo. No, no, claro, es como, esta sí, esta no. Esta, esta sí, me gusta, esta esta me, la, veo me yo. la como yo. Totalmente. Bueno, pues oye, todas las que vamos a tratar hoy, pues, eh, ¿cuántas van a ser, Finchi? Son seis. Yo he seis. seleccionado tres títulos y tú otros tres. Maravilla, títulos. maravilla. Vamos a indicar un poquito cómo vamos a proceder en el día de hoy. Efectivamente, uh -huh. eh, Finch ha escogido tres títulos a defender y otros tres títulos a defender y vamos a alternarlos ¿no? vamos a poner, eh, empiezas tú luego yo, y vamos alternando un poco las, las, los títulos escogidos eh, diré, y esto lo voy a anunciar como algo eh, inaudito en el canal, que por primera vez eh, y me da vergüenza decirlo pero, pero te lo he dicho fuera de micro pero he de reconocerlo o sea, por primera vez me has mandado la escaleta y no la he leído tío es la primera Ay, vez. ¿Eres, ¿Eres Dani ahora? A ver, yo que sé, alguien tiene que ocupar aquí su puesto también en un momento dado. Eh, no, no, claro, claro. Eh, no he tenido tiempo, tío. No he podido. Pero también es verdad que antes de empezar el programa. Eh, pude eh, ahí leer corriendo pero al final he decidido no hacerlo y por qué pues porque ya puestos me parecería interesante el hecho de que tú me presentes eh, tus películas y me cuentes cosas que posiblemente yo desconozca acerca de ellas uh -huh. y bueno pues que yo te pueda contar cositas que no sé si desconocerás o no de las mías pero eh, un poco llevando el peso cada uno de nuestras propias elecciones Sí, pero parece? está guay también porque así nos vamos a sorprender y uno de los títulos que traigo te va a sorprender la locura de rodaje que fue Ah, también se lo digo eso, eso, eso estoy esperándolo vamos porque me imagino cuál es y, y, y bueno eh, Fue... la, eh, bueno ya, ya no. la, vamos a hablar después porque no es la primera creo no sí no no es la primera no la, la primera, primera si quieres vamos ya con el primer título que traigo bueno bueno estáis preparados está todos muy... Eh, yo creo que sí, la gente está preparada. Sí. Mejor manda la escaleta al chat fitch para que tampoco la leamos, dice Hernández, que hijo de puta. No, yo en este caso, al final, reconozco que la ha podido. Al final, eh, tenía un hueco para leerla. He dicho, bueno, va, va a molar más que me, también que me, mm. que me sorprendas. Pero, pero bueno, eh, a ver, empezamos por la primera pues, de las seis películas. Cuéntanos. Venga, que además es una peli que está muy ahora mismo. Mmm... Viene muy a cuento porque está triunfando en Taquilla Alien Romulus, que hombre. por cierto, si no la has visto, te la recomiendo porque es un peliculón. No he tenido oportunidad de verla. Fíjate, bueno, vamos a ver. Eh, sí, si hubiera tenido oportunidad de ver eh, Alien Romulus, hubiera leído tu escaleta. O sea, yo, yo sabes ya. que yo tengo prioridades. Antes de. Efe, efe. Hombre, a ver, Finch, antes que Fede Álvarez, eso ya a te ver, lo hombre, digo yo. Por favor, por supuesto. Por supuesto. <laughs> prioridades. Sí, sí. Prioridades. Pues bueno, como Alien Rómulo lo está petando y está muy bien, yo vengo aquí a defender ta, 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 tan, Alien versus Predator del año 2004. <laughs> bueno, bueno, esto es una ambrosía de película. Ambrosía. ¿ves? Una ambrosía. O sea, es que, de verdad, mira, me, me, me encanta. parece un momento absoluto, un, una monster movie que te da absolutamente lo que te promete. Es decir, Alien contra depredador. Punto. Oh. Y quien quiera buscar aquí <laughs> otra cosa, es como. Mmm, si sabes si sabe cómo me pongo, ¿para qué me invitas? uy qué maravilla, por favor! Uy, que está, <laughs> me, me está saliendo por ahí. Ahora, me, me, fíjate, se ha descolocado hasta el chat. Me hasta sale, el chat. Sí, 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 me está Pero, saliendo. Pero hijo de puta, hay que defender la segunda parte. A ver, el zorro <laughs> ciego, por favor, quiero decir. Hay cosas que son indefendibles. ¿Vale? Yo te defiendo, alguien contra el predador, porque es verdad que a mí me gusta mucho. Pero la segunda parte, eso... Si, si, ya, no se ve, porque es que es imposible ver nada. Pero si se viera, eso sería indefendible. Bueno, yo no he visto, no visto la segunda parte, pero me dijiste que efectivamente creo que eh, es para Zubiri o algo por el estilo, ¿no? O sea... eh, bueno, o sea, es una, es una película eh, con audiodescripción descripción, básicamente. Porque es que no se ve nada, no sé qué leche hicieron con la fotografía. Y lo peor es que el director de fotografía de la segunda era el pavo de la Matanza de Texas, ¿eh? Ostras que ha hecho ciertos trabajos, estuve mirando el otro día su ficha y el tío, pero ahí no sé qué lechugas pasó, y hay un vídeo por ahí en YouTube muy gracioso que es el tío rodando una escena cogiendo el medidor de luz, Se necesito más luz porque no se ve nada, y estaba como en plan de, estaba ya, vale, ok, a tomar, a tomar. Pero bueno, vamos a centrarnos en la película del Paul Anderson bueno, como yo lo llamo, que es Paul W.S. Anderson, Oye, director, nunca, nunca ha sabido que, 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 que nunca ha sabido que es el WS. Pues yo tampoco, la verdad. <laughs> la verdad es que no, pero suena guay porque es como Paul WS Anderson. Claro, es que es, pero es que me encantaría que. te imaginas que además tuviera 18 letras? O sea, Paul WS R U H ya K ves. R I, Anderson. Y dos veces U Anderson. O sea, sería fantástico. O sea, pero es que le da más caché. <laughs> Total. Wendy Sulka. Wendy Sulka. Me encanta Wendy Sulka. Maravilla. Cermeza, Cermesa Quiero tomar Cermesa Que se me sube a la cabeza. A la oh, esa, 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 esa canción es maravillosa. Bueno, por, por cierto, yo he de decir que no había visto Alien vs. Predator. La veo para el programa de hoy porque señor Finch sabiamente la escoge y la salva de la quema. Y dentro de un rato diré qué me ha parecido. Muy bien, si quieren mientras te cuento un poco el origen de todo el proyecto, cómo fue la producción y, y así una, y unas pequeñas impresiones. Eh, Cameron, allá por eh, principio de los 90, finales de los 80, había estado trabajando ahí tanteando una historia para continuar eh, la película de, de Aliens, ¿vale? Perdón, de Aliens. Y Ridley Scott se juntó así con él, pero Ridley Scott decía que él le interesaba muchísimo más explorar lo que era el origen de los xenomorfos y tal, lo que luego derivó en Prometheus. Pero que además es una idea que, eh, que Ridley Scott ya tenía desde la original, desde 1979. Explorar un poco el origen y no hacer una secuela al uso. Pero en Fox eh, tenían mmm, la idea fijada de mmm, seguir adelante con Alien contra Depredador. Entonces Cameron se bajó del proyecto porque dijo que mataría un poco la validez de la, de la franquicia. Entonces aparcó ese, esa secuela que estaba escribiendo. Decían que era un poco como cuando lo Universal mezclaba todos los monstruos y tal. Eh, mm -hmm. Frankenstein y el hombre lobo, etc. Mm -hmm. Sin embargo, Cameron, después de ver Alien contra Depredador del Paul Anderson, bueno, dijo que en realidad fue bastante buena y la ponía en el top 3 de películas de Alien. ¿eh? Bueno, eso, eh, eso antes de Alien Romulus, ¿no? Sí, claro, antes de Alien Romulus <laughs> y de Prometheus y de Covenant, pero te digo una cosa: eh, que Cameron tenía eso le tiene que haber gustado bastante, ¿eh? Tú crees que realmente ahí Cameron. Bueno, Cameron siempre es siempre sincero, la verdad es que yo creo que sí. Cameron que... es muy sincero, Sí, él, sí, sí, y... sí, sí. porque además eh, cuando salió Covenant me acuerdo que hizo unos comentarios eh, acerca, bueno, positivos de Riley Scott, porque él admi uh -huh. admira mucho a Riley Scott, pero recuerdo que decía que, que bueno, que, que era una película que estaba bien, pero que a él no iba en absoluto en el estilo de. De su no, cine de en, y que no leía y, y que, no, que no tiraba por ahí, que bueno, pues que la peli estaba bien, pero que tampoco le, le volvía loco y él no hubiera hecho jamás una película así. O sea, es decir, tam, él no tiene pelos en la lengua a la hora de. de no, ver. por eso, y aquí, aquí declaró que dijo palabras textuales y dijo en realidad me gustó, me gustó mucho. O sea que, bueno, pues a Cameron, si Cameron da el beneplácito, ¿cómo no lo vamos a dar nosotros? Sí, a obviamente. Ver, seguramente con Cameron hubiera tenido un poquito más de éxito la película, ¿no? Pero... Hombre. Aunque no funcionó mal, ¿no? No, no. La peli fue muy bien en taquilla, ¿eh? Sí, sí. La peli fue muy bien en taquilla. Bueno, el concepto de Alien contra Depredador se origina en los cómics. Uh -huh. eh, en el año 89, en los cómics de Dark Horse. Y en las posteriores novelizaciones y novelas de los personajes y tal. Entonces, también se insinuó. Y te pasé la imagen, y esto es de es Populi, es conocidísimo, uh -huh. cuando aparece el cráneo de Alien en una de las vitrinas de los trofeos a bordo de, de la nave de los De los depredadores en, en Depredador 2. Ahí, ahí lo estamos viendo. Sí, ese cráneo de, de Alien. Fue como un guiño, igual que en una, en una de las pelis de viernes 13 eh, salía el guante de Freddy, de ahí surgió uh -huh. lo de Freddy contra Jason y tal. Vale, entonces en Fox dije, oye, pues aquí podemos tener un. Un poco de una franquicia bueno Con lo cual, el guionista de, de Depredador, Jim, de Depredador 2, Jim Thomas, discutió un poquito la, las posibilidades con, con Fox, diciendo que de, pensaba que era una buena idea el, el unir a los dos. A los dos bichos. Total, el guionista Peter Briggs eh, escribió un guión entre el 90 y el 91, en el cual se basaba en la primera serie de, lo, de los cómics. Eh, Fox poseía la franquicia, pero no avanzó eh, en el proyecto hasta 2002. Eh, entre medias hubo un videojuego muy famoso producido por Capcom, que era como una especie de enlazar. Eh, la película esa no realizada, mm -hmm. y se lanzó en el 94. Yo lo llegué a ver en la. Sí. Si en la Mega Drive o en la Super Nintendo, si no me equivoco. Muy famoso. Sí, es, sí, el sí. El yo, contra Depredador. yo también lo conocí, el de Capcom, sí, en el 94. Uh -huh. Y muy, estaba muy bastante chulo, eh. No. Estaba, estaba bastante, bastante guay. Eh, el proyecto se retrasa principalmente porque, bueno, el estudio por esa fecha estaba con Alien Resurrección. Eh, luego vino James de Mónaco, escribió otro borrador, eh, que era prácticamente palabra por palabra, el cómic, y fue rechazado por John Davis, que era el productor de La Cinta, que esperaba darle a la película un enfoque original y hacer ya por fin lo de ambientarla en la Tierra hubiera aliens en la Tierra, porque Depredador recordemos que se sí, ató a toda la Tierra, pero Alien nunca había llegado a la, a la superficie del planeta. Que además esta, Por lo cual. Sea, esta, esta película, entonces, sería si tú ves cronológicamente todas las películas de Alien y, y de. una precuela. Realmente esto es sería la primera que tendrías sí, que ver. Efectivamente, es, es, es una precuela. No sé si depredador, depredador no haría falta, porque. Claro. En no, Depredador no es necesario eh, hacer precuela, pero en Alien sí es precuela. De hecho, es canónica y el Paul mm. Anderson, bueno, eh, trató de respetar el canon y no cargarse nada. Y sí. lo consigue. El canon se rompe, entre comillas, se crean dos líneas temporales, por así decir, con Prometheus. Mm -hmm. Yo, obviamente a mí me gusta más el canon que me plantea Prometheus, pero eh, perfectamente este encajaba y era súper respetuoso. Sí, además. Esto pasa un poquito como, como con la saga Halloween, que también tiene varias También, también. yo, bueno, yo sé que Prometheus te gusta mucho. Eh, mucho, muchísimo. La trajimos ya a un, a un uh -huh. programa, hablamos tú y yo de ella. Y eh, me preguntaba, porque estabas hablando hace un momento de que estaba el proyecto de en Resurrección. Yo sé que a Daniel le encanta. Eh, uh -huh cuál te gusta más? ¿Alien Resurrección o esta? Uy, a ver. Es que. Ahí te pillo, ¿eh? Mira, es que te doy una respuesta ambigua. Eh, Alien Resurrección tiene. Me gusta, pero tiene los dejes de lo peor de los 90, por así decir. Pero es que Alien contra Depredador tiene los dejes de lo mejor de los 2000. Y a mí lo mejor de los 2000 me. Ah me mola entonces yo creo que eh, hombre es más divertimento alguien contra depredador pero alguien resurrección no está mal eh no, no, no ah, es tan. Bueno. Eh, Dani tiene sus cosas muy divertidas, muy muy, muy a la francesa también, claro, obviamente. Con, muy Janet. Muy Janet. Es. ¿no? Es, muy, es, muy, es muy TVO ya. Eso sí, es, es muy cachonda. Eh, meterte lo, de la, eh, lo del. Hasta un partido de baloncesto con eso ya, ya telita. Y bueno, pues y tiene, y lo tiene. Lo del buceo es una S. Eh, tiene la, la eh. secuencia del agua que está, está de puta madre. Pero, pero hay que reconocer que es una película que últimamente está. Te lo pregunto porque últimamente que ahora está todo el mundo eh, haciendo sus rankings Hombre, de Aliens. Que no falten los rankings de Aliens. <laughs> los favor. cojones de los rankings de Aliens. Pocos, pocos he visto pocos... Madre mía, por favor. He visto y he visto eh, he escuchado salvajadas como que Alien resurrección por encima de Aliens el Regreso. Lo cual, bueno, pues es gente que, que bueno, pues que obviamente pues tiene algún problema. Eh, no, no, desde luego. No, 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 es, no es gente muy normal. Y, y que en este caso te diré que. Y ya lo voy a decir. Eh, yo no había visto a alguien versus Predator. Eh, la veo para el programa. Ostras, eh, ¿qué nota tiene? Porque esta tiene una nota de mierda, ¿no? Esta sí que esta tiene, tiene una un nota. 4 con no, no, 7, creo que menos ser? Usted no sé si tenía un 3 con algo, ¿no? Mira, pobre, espérate, que lo busco. Eh, mí, míralo porque creo que por primera vez traemos una peli que sí que creo que tenía, o oh, no, la siguiente creo que es la que... La siguiente, la yo siguiente, creo que es la siguiente La siguiente ¿eh? que traes es... 4,5. bueno casi casi, la siguiente creo que baja del 4 sí, la siguiente traes tú sí, eh, sí, sí, sí. así que, ojito estad atentos <laughs> eh, os diré que... a mí yo me lo paso muy bien a mí, desde luego es una película que, que, que no entiendo cómo puede suspender, eso sí que no lo entiendo o sea, hay películas que insisto creo que creo que lo de las notas y las medias en esta página del demonio a veces es por bueno pues, eh, por manías por problemas que dices bueno no sé quién puede ponerle un 1 a una película me parece un absurdo porque para que llegues a un 4 y alguien poniéndolo un 7 un 8 tienes que poner una nota bajísima para que llegues a media sí. y, y sin duda me parece que es una película que es muy entretenida eh, creo que el, el... Perdón. Dice a este, dice, con esa nota el aplicativo la sube al 5, por supuesto que la sube Claro cinco. que sí, por supuesto, es, es un aprobado. <laughs> y te diré que. Eh, joder, eh, a mí me hizo muchísima, muchísima ilusión, y te lo dije, el ver. Eh, que yo no había visto nunca esta peli. Ve de repente una pelea entre un alien y un Predator. Ostras, me hizo hasta cierta ilusión. En la secuencia, además, en las que en la que Paul Anderson, el, el Paul Anderson, bueno, pues uh -huh. eh, de repente eh, se saca la chorra. Y hace una secuencia. Además, ostras. Muy bien rodada, eh. Muy bien rodada, muy alargada, muy, muy épica. Muy, muy de epopeya fílmica, eh, sabiendo perfectamente que de repente está lanzando aquí a dos titanes en la pantalla y que era un momento esperado. Y ostras, me, me sorprendió para muy bien. Por cierto, eh, cuando digo Paul Anderson bueno, yo es que eh, te diré que fuera de la coña. A mí, Soldier, que es una película que yo he estado a punto de traerla muchas veces aquí porque también la suspende la gente y no lo entiendo, pero es que Horizonte Final me parece una obra maestra. ¿Y Resident Evil está de puta madre? Está de puta madre, pero Horizonte Final me gusta mucho más. O sea, Horizonte Final me parece un peliculón, pero ojito, ¿eh? O sea, es una pesadilla. Lovecraftiana. Leí eso hace, no hace mucho, que era la, probablemente la mejor película Lovecraft sin ser de Lovecraft. Es que, ojito, es como meterte de lleno en una pesadilla de Lovecraft y es, es tremenda y además es que Sam Neil es que yo le adoro. Además, Sam Neil tiene dos de las películas más Lovecraft que más me gustan, que es En la Boca del Miedo. Sí, señor. Y Horizonte Final. Y, y acá, en la acaba parecido, además. Sí, 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 no, no. <laughs> Cucu. Y bueno, pues eso. Eh, me ha gusta, me gusta mucho. Eh. Además es un tipo con mucho oficio. Dirige muy bien. Y la película, ostras, es divertidísima. Es muy, muy entretenida. Muy entretenida. Muy, muy entretenida. No te diría que, que... No sé si me gusta incluso más que el en Resurrección, te diría, ¿eh? Yo, yo me lo tenía que plantear, pero es una peli que yo vuelvo mucho a ella, incluso más que Alien Resurrección, porque también es más corta. Sí. Sin ser Alien Resurrección Larga, es, es se ve muy rápido, se ve muy rápido. Sí. Eh, y, y, y me gusta, joder, es que desde que la vi, no, no la veo en el cine, la veo ya cuando sale en DVD y, y me gustó muchísimo. También te digo que es que a mí, quitando la continuación de esta, que no me gusta y no te la puedo defender, no hay película de Alien que no me mole. Ah, entonces... Que a poquito que esté bien, es que está muy bien. Sí, 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 Incluso. Bueno, de Predator ya no podría decir lo mismo. Hay alguna. Es que ya el universo se ha expandido sí. mucho. Pero... Había una con Adrian Brody que estaba regulincha. Ah, sí, Predators. <laughs> Predator, o se llamaba. le pusieron el nombre en, en inglés para distinguirla sí. aquí, pero bueno, eh, flojilla. Pero obviamente la de Tiernan, la primera, se me parece una, una auténtica... joya. La de está, está muy bien, es muy buena. Es la única que he visto yo. La segunda me suena de ver la portal en el videoclub. Bueno, la segunda tenía la secuencia del metro, que estaba chula, tenía a Daniel Glover que mola y bueno, está, está guay. Está bien. Uh -huh. Pues aquí, nada, Fox ya se pone un poquito manos a la obra. El productor, eh, bueno, el productor tenía que reunir eh, los derechos de ambas franquicias, porque claro, era seis productores entre, entre, ambas, entre ambas franquicias. Con lo cual, bueno. Eh, Tuvieron ahí que hacer un trabajo ya no de chequera, sino un poco del de tema de, de derechos. Pero el propio Paul Anderson, bueno, le presenta al productor una historia que él había trabajado durante ocho años eh, y le mostró un poquito el arte conceptual y tal. Entonces le impresionó bastante y le dio mm, le dio el, la luz verde. Porque decía que te atrapaba la, la historia. Entonces, bueno, eh, al principio el primer borrador que escribió el Anderson, que luego ya se fue cambiando, era que los humanos atraían a, a los depredadores con huevos de alien, pero luego pensó, eh, y aquí el pavo se marcó una investigación buena basándose en las teorías de Von Danixen, que, que era el, el pavo que explicaba que igual las primeras civilizaciones, eh, cómo fueron capaces de construir eh, pirámides y tal, si no era con ayuda extraterrestre, con lo cual ahí sí. él le hizo. Eh, Clic, la mugia y dijo, oye, ¿y por qué no lo hacemos así? Y que, que también es un poco eh, una idea que se trabaja en Prometheus, es decir, ese, ese, ese diseño inteligente de la vida de, de que en los an, an, anukakis o algo así, creo que se llaman, bueno, está muy bien, aquí lo que venían era pues, a su rito de iniciación a cazar aliens. Si la cosa iba mal, petardazo y, y andando. Y el bono de Anderson además estuvo muy bien situarla en la Antártida. ¿Por qué? Mm. Puesto que es una precuela y quería respetar el canon, el alien no puede correr por Nueva York. Claro. No puede haber una documentación de, del bicho. Claro. Y luego hace otra cosa que está muy bien, que eso viene directamente de alien 3, que eh, viene Lan, eh, Lance Henriksen, eh, a repetir su <laughs> papel de bicho. En este caso es eh, Charles. Eh, eh, Weyland Bishop, que es el fundador de la empresa Weyland de Weyland Yutani, que por supuesto lo que digo ahí es en Prometeus donde se... Se separa un poco, porque acuérdate que el final de Alien 3 aparecía también diciendo que él era el que había diseñado a Bishop mm. y tal, Aunque no te dice que sea Weyland, ¿eh? no te dice sí. en ningún momento que sea el jefe de la, de la compañía. Hay un guiño divertido en, en un momento dado porque está el Ángel Rixen con la mano apoyada y, y, sí, y hace lo del, lo, <laughs> de lo del con, con el boli. <laughs> sí, sí, como... eh, creo, creo que la película está hecha con mucho mismo y con mucho respeto a, a, a la saga. Se sí, le sí. acusó un poquito el. el Anunnakis, dice Carol C.R. Anisa anunnakis Anisakis. No, Anisakis es lo que... <laughs> eh, creo que tiene mucho por las saga. Se la un poco de ser eh, de que a Anderson le gustaban más los aliens que los depredadores. Entonces, por eso, en la secuela se centra a lo mejor un poquito más en los depredadores, pero creo que está bastante equilibrado. Lo que pasa es que es verdad que... que la, sí. idea... la imaginería del alien es más potente que la del depredador claro aquí, aquí es que es por ejemplo yo cuando empiezo a ver la película y lo primero que te planteas es bueno yo no voy a... no vas no, o a decir de, de parte de quién voy eh, porque eh, tú a ti como humano te pilla medio. Pero, pero. Pero entre un alien y un depredador. Sí. Hombre, a mí me molan más los aliens. También, eh, a mí hay que reconocerlo como los xenomorfo. Es un... una criatura espectacular. Y, y aparte, Jigger y tal, que me flipa la estética. Uh -huh. El depredador también es un personaje súper chulo, pero me, me mola más los, los alien como concepto. Ahora bien, cuando estás eh, arrancando la historia, dices tú, bueno, yo si estuviera en una situación ahí en medio, pues intentaría ponerme de parte del depredador, pues esto es obvio, o sea, decir ¿sí? porque... Porque más humanoide, ¿no? Por otra cosa. Que, que con el alien no puedes negociar nada, absolutamente nada. O sea, es obvio que, que, que te va a destrozar, ¿no? Y, y por lo menos, bueno, pues el, el, el depredador sí parece como un animal. Ambos son animales inteligentes, por así decirlo. O seres, seres inteligentes, pero eh, digamos que el depredador es un ser, además, de inteligente, es un ser racional. Eh, porque bueno, tienen su tecnología, crean sus naves y bueno, pues las pilotan y tal y todo esto, entonces, Como que los aliens son más salvajes, más animales. Claro, son ¿Y, colonizadores, y, esto, y bueno, es verdad ¿no? que, que, que los aliens efectivamente son, son animales de vamos <laughs> absolutamente salvajes. Y luego el tagline <coughs> que tiene la película, que era gane quien gane. Nosotros eh, todos perdemos perdemos, nos sí, todos perdemos. Sí, está, está muy bien no, y, y el concepto en general a mí me, me, me gusta o sea el, el, el rollo pirámide laberíntico que también uh -huh. sé que fue un poco semi criticado a mí me parece interesante eh, creo que es lo que tú dices creo que hay que aislarlo de tal manera que, que bueno pues la acción que transcurre pues se quede en secreto no eso de la antártida recuerda un poco a la cosa también hay que decirlo sí. eh, que en un momento dado que esa estética pues a mí me, me, me gusta claro que sí y, y lo de las pirámides, hablabas antes de la civilización y tal. Me recuerdo un poco a Stargate, ¿no? El, el, sí, también. Ese, ese, también. Ese, ese rollito que tocó Emmerich ya. Y que, que, por cierto, que es una peli que me encanta también. Stargate. Stargate. está muy bien. Está muy bien. Además, me acuerdo en su momento los efectos especiales, el Morphin y tal. Está se... ah, muy chulo. Eh, otra cosa que te iba a comentar. Eh, no sé te has fijado que el inicio de la peli eh, es Parque Jurásico. Tal cual, es decir, un millonario reclutando a científicos para ir a ver monstruos, tal cual. O sea, que la estaba viendo y yo joder. Tiene la estructura de Parque Jurásico. Van a ver monstruos hasta que algo sale mal. Y entonces, bueno, ahí ya se bifurca un poco. Pero bueno. el primer acto de la película. Mmm, sí, señor. Es. Eh, y, Pero exacto, y, la, eh. la, y la vida se abre camino, ¿no? Sí, sí, está claro. Uh -huh. No, 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 está, está bien pillado el concepto. Eh, además, en vez de una isla, pues sí, sí, también están aislados, efectivamente, sí. Uh -huh. Sí, señor. Y bueno, la peli se estrena en, el 13 de agosto de 2004, hace 20 añitos ya. Y recibió críticas negativas porque los críticos pues, son, son tontos. Y fue candidata a los premios Razzie porque la gente es tonta. Pero elogiaron mucho los efectos especiales que son verdaderamente buenos. ¿eh? Sí, la verdad es que están muy, está muy logrados. Además, ahí me gusta porque mezcla muy bien lo artesanal con lo digital. Y, sí. y todavía utilizan muñecos. Y so... Sí, señor. Y, 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 y mucho disfraz. Y mucho disfraz de, de, de tanto de Alien como de Predator. Que lo estamos viendo ahí en sí. el sunset el set de la pirámide mucho disfraz sí. y con su truquito CGI pero está está muy bien y esta peli tiene una cosa que a mí me encanta es que me gusta mucho la película porque es una serie B de monstruos una monster movie sí. mmm, tal cual pero también no lo digo en negativo que no que era Alien, la primera el octavo pasajero una, o sea, una monster movie de casa encantada Sí, 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 uh -huh. eh, eh, a ver, eh, tomó como referencia a Riley Scott eh, La Matanza de Texas, así que eh, no hay película uh -huh. de menos presupuesto que, que Matanza de Texas. Me encanta este momento, tío. Este momento buenísimo, <laughs> es míralos que, ahí. Es que, es que, por eso digo que me, me encanta cómo mezclan lo, lo, lo artesanal también, ¿no? Que es, que es una cosa, eh, esta está, está, está muy, está muy chula. Y, y tiene una cosa que me encanta, que es la reina alien en modo como no la hemos visto nunca. Es tan francamente tan, chula la parte final. Está eh. muy chulo, eh. Muy está bien. muy chulo la reina corriendo por ahí entre las costillas de muy, los elefantes. Bueno, bien. los elefantes de las ballenas. Los elefantes del rey león. De las ballenas. Y está muy bien, eh. No, sí, sí. Y tiene una cámara lenta muy bonita. Porque normalmente también es complicado meterla. sabes que los, lo de la cámara no. lenta a veces es difícil. No, ya, aquí está bien metida. Porque no, no está que Snyder. Sí. Y no es la cámara lenta de los 90, es la milera la que es como... Roza el videoclip pero no acaba de entrar y dice, bien. Sí, no, bien. Y, y está metida en un plano, no en 20 sí. planos seguidos, que es una cosa que te suele hacer mucho Snyder, que te suele... Uh -huh. Que si tú coges una película de Snyder, le, le coges todos los planos a cámara lenta y los pones a, a tiempo real, en la película en vez de dos horas dura hora y cuarto. Y, sí. y en este caso no, en este caso son tres o cuatro planos eh, para ensalzar en un momento dado, pues obviamente un, un, el, un el salto del, de, de la brazacara. Está muy, fue, muy bien, muy, sí. vio muy bien. Sí, sí, sí. Además, mola hasta que, que hasta que el depredador use una katana, tío, para, para, para oh. cortar a alguien. Sí, y, y, y además es que claro... Porque dices tú, uy, cuidado con el, con el ácido, ¿no? De, por sangre, ¿no? Pero claro, como la katana corta casi quirúrgicamente, está está, está, muy, bien, está muy bien tratado todo. O sea, las secuencias de acción uh. me parece que están fantásticamente bien y la película se ve como un tiro, ¿eh? Es súper es entretenida, tiene un ritmo muy, muy rápido. Muy bien, o sea, muy, muy, el, el, tiene, tiene una buena edición de, de tempo, de pa, 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 pa o sea que... Perfectísimo. Y muy clásica, porque el, el concepto vuelve a ser otra vez el, el de siempre, ¿no? Eh, que, que mencionabas, Parque Jurásico, pero al final no deja de ser, pues como en todas las películas de Alien, que ese instante de inicio en el que un equipo tiene que ser reunido para ir a una misión, eh, uh -huh. cómo se van presentando los personajes, y eh, casi en un momento dado, el personaje de ella, el principal, hasta, hasta casi un, un, un rollo, misión imposible. Eh, que, ¿Sí? por, que por cierto, la única pega que le pongo a la película. A mí el personaje de ella me parece que es eh, un poco flojeras. Sí, el, ella es lo más flojito de la peli probablemente. Si lo hubieras puesto un personaje, es un una actriz un poquito más carismática, y hace lo que puede. No sé si es, pero... el, la, no sé si es la actriz o la com, cómo está creado el personaje, pero no me lo acabo de creer. Eh, es un personaje sí. que... Claro, a ver. En estos que juega en su contra, el que, <laughs> en que en la saga de Alien tiene esa Ripley. ¿no? Claro, dice claro que como... además, en la, es decir, es la primera protagonista de una peli de Alien después de Sigourney Weaver. <laughs> o sea, Está no. complicado. Luego, luego ya lo, se ha ido la cosa mmm, sí. mejorando. Sí. Pero, pero es verdad que en este caso, bueno, era una desconocida y tal. La peli una se hizo bastante pasta, ¿eh? Eh, hizo 172 millones de dólares eh, y costó 60. Bueno. Y, y, lo, y, lo, y la convirtió en el momento en la película más exitosa de la saga de Depredador. Okay. Y el segundo más taquillero de la saga Alien. En su momento. Bravo. Uh, bueno, sí, no, señor. Sí, señor. Bueno, pues la verdad es que no entiendo muy bien, una vez más, eh, por qué. Yo tampoco. Se suspende. Eh, no he visto la segunda, supongo que el suspenso de la segunda está un poco más justificado, según tengo entendido. Sí, sí, <laughs> sí, 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 sí esa, no te, esa no te la defiendo ni yo. Pero, pero, bueno. pero esta, desde luego, yo reconozco que yo me lo, me lo pasé muy bien. Y, uh -huh. y, hombre, insisto, hasta en algunos momentos de la película. Eh, joder, son emotivos el, el ver a dos personajes sí, 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 sí. tan icónicos eh, tratados de tal manera, de forma tan seria y, y de forma tan épica, ¿no? Y bueno, la verdad, eh, una vez más, la gente se equivoca. La gente se equivoca. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, bueno pues que, nada. ¿Quieres que, que pasemos tú? a la primera del que Yo te traigo. Hombre, por supuesto, por supuesto. Bueno, 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 bueno. Yo traigo en este caso... Peli noventera. Fíjate, yo que soy, siempre siempre me tengo esa guerra con el tema de los 90 y traigo una de los 90, pero bueno, una de los 90, principios de los 90, año 91, año, y, que, año, año. y que es verdad que la película es más un alma ochentera que noventera, también te diré. Eh, es verdad que son de estas películas que se hicieron casi bisagra a cambio de década, y que eh, viene. Con todos los tópicos típicos de los 80 y con dos actores que me flipan la película Dos duros sobre ruedas. O dos colores muy fumados, como la llamo yo. Peliculón, tío. Peliculón. O sea, esto sí que es una... Esto sí que es una joya, tío. Yo, de verdad. Esta película suspende. Esta película suspende. ¿Por qué ya, tío, suspende esta película? Porque la gente no la entendió. Aparte, ya decir de adelanto que el título, eh, versión original, es maravilloso. Harley Davidson And y el hombre Malboro. Maravilla, maravilla, maravilla. Bueno, Mickey Rourke y Don Johnson, tío. Es que, es que. Mickey para... Rook con su tercera cara ya, porque para... esa no era la. No, pero Mickey Rook estaba bien aquí todavía. Sí, 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 estaba... pero que era ya la tercera, aquí ¿eh? Ya era... estaba un poco, todavía estaba guapete. Don, Don Johnson, obviamente mm. sí. Que, sí el, el puto Don Johnson. El puto Don Johnson, por cierto, segunda vez que lo traemos aquí después de Team Cap. Bravo, ah, bravo. ¿Cómo puedes suspender, Team Cap? Por Dios. No, 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 Team Cap? Bueno, 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 bueno. Ah, ya, ya, explicamos el año pasado que Team Cup tenía que haber ganado el Oscar a mejor película por encima del Paciente Inglés, Gustándonos mucho el Paciente Inglés. Hombre, por supuesto, pero por encima de muchas otras películas. Pero bueno, vamos. vamos no, no, es que haría otro programa sobre ella. Eh, ya, 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 ya. Bueno. Dos duros de ruedas, vaya título que le pusieron aquí en, en, en España, por cierto. Eh, obviamente, muchísimo más chulo el título original. Título que eh, en un principio, por cierto, podría parecer que es eh, absoluto patrocinio de, de la película. Y para nada, porque nada más empezar la película, por cierto, ya. Ahí lo tenéis. Se te pone mira. una cartela Esta y te cartela. dice, no, no, que aquí no vendemos productos, ¿eh? O sea que. Nada, nada, que no tiene nada que ver que ni siquiera las compañías aprobaron eh, llevar la, el sponsor eh, en el título en el contenido de la película. O sea, que <laughs> la película es una perdedora por todos lados. ¿eh? Claro, claro, es que además no ven un puto duro. Porque o sea... bueno, las la, la, la compañías dicen, venga, pues sponsorizamos y tal. A ver, pero también, no. también te digo una cosa, vamos a ver. Eh, a lo mejor los productores no fueron del todo listos. Porque si haces una película que ya de por sí lleva por título Harley Davidson y Malboro Man. ¿Para qué coño tengo que pagar el sponsor? Claro, pues, ¿para qué me ha gastado yo las perras? Y... Si, la, si la propia película ya está haciendo en su título el anuncio. O sea, es decir, eh, yo no te voy a cobrar pasta porque utilices mis, mis marcas, pero eh, yo tampoco te voy a pagar un duro. Así que. Eh, mientras, claro. y, 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 y a su vez, pues haces publicidad. Bueno, pues nada, pues eh, por lo que se ve. Hombre, yo, yo no sé si creérmelo del todo. Hombre, cuando lo ponen, me lo creeré. Pero me parece rarísimo. Pues, eh me parece rarísimo de hecho se menciona sin en todos los lados que eh, la, la moto que lleva Mickey Rourke eh, bueno según donde leas dicen que sí que bueno que es una es una Harley Davidson customizada pero en realidad que no lo es eh, eh, intentaron evitar precisamente que el, las marcas de tabaco que se esfuman en la película pues fueran conocidas eh, son como inventadas para que porque no consiguieron los derechos de Malboro tampoco entonces bueno pues eh, se quedó ahí un poco todo en el aire, ¿no? A ver, esta película me gusta muchísimo por muchísimos motivos, pero lo primero de ellos, ya lo he dicho, que es Mickey Rourke y Don Johnson, que son dos absolutos losers, que maravillosos, que me encantan. Eh, dos tipos que lo fueron todo en los 80, en un momento dado, eh, porque Mickey Rourke, ojito a la carrera que llevaba. Porque parece que no, pero después, después de esta se puso a hacer sus historias de boxeo y se fue a tomar por saco. Pero sí, Don Johnson venía a menos de ser Sonny Crockett. O sea, si Corrupción en Miami. Que madre mía. O sea, cómo lo petó en su momento en los 80. Cosa que... Con sus camisas de flores, así que iba con estas camisolas. Y con sus americanas con hombreras. Oh, maravilla. Se ha perdido la hombrera. Y yo la echo de menos. ¿Tú te acuerdas esas sombreras que había que iba la gente así? Real, que, decía que llevaba la percha. Realmente las echas, las echas de menos. No, pero echo de menos verlo porque o sea, yo nunca me las he puesto. Porque, pero yo me acuerdo de eso. Yo tuve una americana con sombreras. Eh. Yo creo que la primera americana, sí, pero tú te acuerdas que, que tuve la chaqueta y tuve a la gente que parecía un caballero del zodiaco Maravilla maravilla, bueno es que la estética también de, bueno es que la estética de esta película hablaremos dentro de, dentro de un rato porque ojito a los en, en la estética es más ochentera que, que noventera ¿eh? sí, pero, pero hay, hay cosas que me, que me flipan de esta película porque es un sinsentido maravilloso, o sea esta película para empezar y, 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 y sé que tú me lo dijiste porque además eh, creo que no la habías visto, la viste para el programa no, 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 no la, vi, y, la vi para el programa, la vi y, para el programa. Y, y, y lo primero que me dijiste después de verla es justo lo que iba a decir ahora que es que es un western pero, pero, o sea, desde el principio, pero además utilizando todos los códigos del género e imágenes. Que hay una escena hasta que van en un tren con la puerta abierta y van hablando. O es sea, que... eso no puede ser más western. Eso que no puede ser más. Es, es, es que, eh, mira, hay, hay una cosa que se puso muy de moda en los 90 que fueron las películas de moteros, que de repente uh -huh. les dieron por ahí. Eh, se pusieron a hacer. Bueno, hay una, hay una maravilla de Brian Wadsworth que es frío como el acero. Que es, que es otra película que también sería para traer aquí. O la de. O, que, eh, esa, esa creo que sí la he visto. Sí, no, no. Hicieron, bueno, hicieron también una parecida. Había una que se llama Frío como el hielo, que era de Vanilla Ice. No sé si a lo mejor. Oh, también, también, también. Oh. <laughs> que, que También era de Moteros, ¿no? <laughs> y, y había otra. Bueno, Recuerdos que Matan. Había hecho Charlie sin también, eh, por esa época también, que era de Moteros. ¿sabéis? Hicieron un montón de esas pelis así, muy. muy... Gris 2. Gris 2. Gris Maravilla. Que vendrá, Esa vendrá aquí, esa vendrá aquí. Eh, bueno, no, me voy a guardar la opinión para eh, cuando la traigamos al programa. Eh. Y luego recuerdo otra también del 91 de John Waters, el Cry Baby, en lágrima oh, ¿no? que también bueno. tenía buenísima esa película y yo me vamos salí del cine y, la, y me fui a, com, a directo a comprar la banda me tatué me, me tatué aquí una lágrima la lagrimilla oh, con Tracy Lords que salía además eh, sí, fantástico eh, y bueno pues se junta eso se junta con los 90 principios de los 90 que se hicieron los, unas películas donde las productoras hacían proyectos absolutamente imposibles y, y proyectos muy arriesgados como esa joya absoluta que trajimos aquí que se llama El Gran Halcón que es otra sí. de esas películas incomprendidas, que por cierto, creo que la última vez que m, entré en Film Affinity ya está aprobada. Yo ya creo... está aprobada porque somos unos pioneros, porque no, somos los Illuminati que ilumina a la gente. Lo conseguimos, conseguimos que, supuesto. que la gente eh, eh, la aprobara. Y eh, claro, esto de repente te cogen y te hace un neo western futurista. Y dices... Dicen que es un neo western futurista ese sí señor. Y es que una distopía extraña... Futurista, y lo mejor de todo es que es futurista, pero la película se rueda en el 91 y es futurista porque la acción transcurre en el 96. Sí, señores, como futurista pero, pero no mucho. Futurista pero mal. Es que me flipa. Futurista, futurista mal. Futurista mal. O sea, es que dices, ¿qué cojones, tío? O sea, haces una película del, del futuro cinco años en el futuro. Entonces, sí, yo creo que todos todo estos títulos que menciona, estas producciones raras que se hicieron, la cocaína en los productores tuvo que influir en algo, porque si no, eh, yo no me explico. Yo no me explico, porque además mmm, es eso, es futurista, pero... Bueno, pero es que también lo hizo esta la Catherine Brigalow en el 96 hace las ideas extraños futuristas sí, del año 2000. El año 2000, que era el, 2000, el, que era el nuevo milenio. Como, bueno, ahí, a ver, había ahí la justificación del nuevo milenio, sí. sí. Vale. Pero, pero efectivamente, estoy de acuerdo, es, es igual, es igual. Y además, no sé si te ha pasado, pero viendo esta película de nuevo, a mí me ha recordado un poco a ese futuro, eh, un poco de Robocop. El, el, el de Robocop 2, sobre todo, porque era en el que trataban también con el tema de las drogas, estas, ¿no? Porque mm. que, porque aquí, de hecho, eh, un, un, aquí se tratan. Es que es, que es fantástico ese comienzo de, de, de la película en la que a través de una radio te ponen en situación, te ponen eh, que estamos en el año 96, te ponen que está la polución, te pone que están los bancos y te ponen que están las y la, drogas. Y los narcos. Sí, sí, es, que, es, es fantástico. Y que todo está relacionado, ¿no? Y. Y como en una sola secuencia te dice todo, ¿no? Y, y te hace una película centrada absolutamente en el, en el American Way of Life y, y te la hace un australiano. <laughs> o sea, es que... Un australiano que termina de rodar esta y se va a hacer. por voy a hacer Liberada a Willy. Sí, Maravilla. Y triunfó mucho más con Liberada a Willy que con esta. Bueno, es que Liberada a Willy. fantástica, hombre. Joder. Sí, sí, sí. Fue Pero muy, bueno. muy mítica, eh. Y, y, y Simon, Simon Windsor, que es el, el, el director, de, el director. La, de la película, que eh, además es un tipo que adora los westerns y se nota, y es un tipo especialista en westerns porque eh, tiene varias películas que, que, me, que me gustan mucho suyas, tenía eh, Un vaquero sin rumbo, no la de Tom Selleck, que estaba bastante, mm. bastante chula. Y también tiene una película que. Bueno, no es una película, es como una miniserie que. que se llamaba Paloma Solitaria, si no recuerdo. mal, Lonson, Day, Lonson Duff. No me, eh, no me suena. Del año 89. Bueno, si no. A los que les gusta el western. Si no habéis visto esa miniserie, eh, por favor, o sea, miradla porque es buenísima. Buenísima, o sea, son seis horas, algo así, creo, de. 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 de, de, vamos, de, de diferentes capítulos, pero que bueno, que sí, se puede. Seis capítulos pero, de una hora, algo Pero que se ¿no? puede ver seguidos, ¿no? Y. Uh -huh. y el reparto es la leche, o sea, sale Robert Duval. ¡Robert Duval. ¿Vale? ¡Robert Duval. Sale Tommy Lee Jones. Sale oh, Den, Den, Denny, Glo Denny Glover. Eh, ¡Diane Lane! Angelica Houston! ¡Robert Urich! ¡Chris Cooper! ¡Steve Buscemi! O sea,. Ostras. Cojonuda, ¿eh? O sea, de verdad, si no la, si no la habéis visto eh, y tenéis seis horitas de nada, oye, ahora que estáis viendo tantas series que la mayoría son una mierda. ¿Qué te iba a decir, eso te iba a decir, si es que veis mierda, quitaos las mierdas y os ponéis la de Kevin Conner en Max, la de Horizon y luego os ponéis la miniserie claro, Poneos, eh, poneos Lonesome Duff. Poneos Lonesome Duff, que es muy buena. Y eh, Simon Windsor tiene joyas como Daryl. ¡Hombre, Daryl! ¿Te acuerdas sí, de Sí, Daryl, yo no tío. me acordaba que era de él. Daryl, Daryl, Daryl está de puta madre. Y The Phantom, con Jimmy Sane. ¿The Phantom que ¿The Phantom? A lo mejor algún día... Eh, The, The Phantom es un folletín pulp de estos... A lo mejor de, The de... Phantom viene por aquí. Sí, 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 sí. ¿Eh? No te digo yo que no. Yo hay dos películas que tengo ahí en el punto de mira de esa época que las pusieron a parir y a mí me parecen muy divertidas, The Phantom y The Shadow. Y la sombra, te lo iba a decir ahora mismo, es que de, 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 y además era muy. Una era del 94, otra del 95, algo así. La de Alec Baldwin. Está, la de Alec Baldwin. Estaban muy guays esas pelis, ¿eh? Y, y un poco de esa, de esa línea. Y también hizo jinetes de leyenda en el 87, Simon Winsor, y la verdad es que eh, es un tipo que, que, que domina el western francamente bien. Dice, dice el zorro ciego Simon Windsor mejor que eh, el Paul Anderson bueno, mejor que el Paul Anderson malo. Bueno, eh, aquí reivindicamos eh, directores eh, olvidados. Por desgracia. Con oficio, olvidados, pero con oficio. Ojo. Por desgracia, pero sí, pero es que nadie, nadie le recuerda ya. Pero bueno, en fin, eh, como decía, un australiano haciendo una película absolutamente americana. Tú ves el arranque de la película y, y bueno, por cierto, tiene genialidades ¿eh? desde el punto de vista de visual. Eh, la película es para analizarla con calma. ¿eh? El montaje es fantástico. Hombre, es, es... Y ese William Baldwin a lo Matrix. O sea, eh, imágenes icónicas, pero, pero a nivel eh, de, de narrativa, o sea, todo ese arranque, todos esos títulos de crédito con ese montaje que, que ríete tú de Mad Max 2, eh, fantástico. Y cómo eh, a través de incluso la fotografía, que está fantástica, cómo te muestra, nada más en el arranque, eh, te pone incluso eh, todos los colores, eh, todos los, col los únicos colores que hay en las. En las todos los primeros eh, planos de la primera secuencia son eh, el azul, blanco y rojo, los de la bandera uh -huh. americana. O sea, eh, ¿Sí? está, está muy, muy eh, cuidado todos los detalles. Eh, suena además el "Wanted Dead or, a, or Alive" de Bon Jovi. Eh, no puede ser la cosa más americana y más eh, tirando a western, ¿no? Ya lo dice en la letra de la canción. I'm a cowboy. Pues, es fantástico. A mí me, me gustó mucho lo que te he dicho antes la escena del tren porque sí. es como la pausa en la acción y me, es que creo que está muy bien rodada. Sí, creo que sí. está muy rodada. y además muy bien eh, metida el gato no para hoy está muy bien metida en el momento de, de la peli y luego es que la, la película y la acción no está mal porque el tiroteo entre los aviones que también es una escena western ah, absoluta total total bueno ahí tiene dos tiene dos momentos que son puramente western eh, el atraco al furgón que es como un atraco a una uh -huh. diligencia Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, eh, el tema del tratamiento de las motos como si fueran caballos, eso está claro. Además, las llama Haka. Y, y el salto desde lo alto del edificio a la piscina, que es dos hombres y un destino. Que es sí. cuando Paul Newman y Robert Reford saltan de, desde lo alto al, al agua. Es exactamente igual. O sea, decir, los guiños están ahí, perfectamente tratados. Y es un, ya te digo, un neo-western eh, futurista, llámalo si quieres, pero que bueno, pues que. Que está fantásticamente. Mmm, Tendría que controlado todo el tema de, de, de no pasarse demasiado del, del, del aspecto comiquero. Eh, siempre sí, no, tratando. No, no, está, no está pasado de rosca. Claro, tratando un tema tan clásico como es el. el. el, el western, ¿no? Como tal, ¿no? Eh, año 91. Es que tenemos Terminator 2, Silencio de los Corderos, La B, la Bestia, La B, la Bestia, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, el y Luis. Y Dos Drusos de Ruedas. Todo obras maestras. Si es ¿todo, que... clásicos. Sí, pero ¿todo, todo clásicos. Todo es... clásico. Pero pero alguna de esas es una Boody Movie? No. Con, lo ¿No? Cual, no. con lo cual. Bueno, sí, bueno, eh, Terma y Lucy. <laughs> sí, bueno, Terma y Lucy. <laughs> pero. Que serían dos renegadas también, ¿no? Eh, sí. pero... Pero es un poquito western también, Terma y Lucy. No sé es que... un poquito western, efectivamente, pero. La buena, de eh, dos duros sobre ruedas y Telma y Luis, es obvio cuál es. Eh, hombre, hombre, por, por favor. Por hombre. supuesto. ¿Sale? Además, en Telma y Luis sale Chelsea Field. Correcto. Eh, la, que hacía, la que hacía de Tila en Master del Universo maravilla, del Godard Bueno. Maravilla. A, a, no. A, no, no. Se, que además, guapísima. Sí, guapísima, guapísima. Písima. ¿Sale Giancarlo Expósito de joven en Thelma y Luis? No. 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 Ah, y, y, y te digo una cosa, Juan eh, Carlos. Juan Carlos iba a decir. Juan Carlos de joven, más guapo que Brad Pitt de joven. Ya te lo digo yo. Oye, oye, ¿podemos abrir un debate? Yo te lo había planteado. Podemos te abrir te un planteado. debate. Yo no lo había planteado. No sé por qué no me había planteado ese, ese dilema. Claro. Me parece claro. rarísimo. Pero bueno, ¿sale en Terma Luis Robert Guinti. No, no sale señor. Robert Ginty No sale. En cambio, aquí Robert Guinti sale, el exterminador, sí, señor. Sale montando ese. Eh, helicóptero, fantástico. Es helicóptero que utilizaron en la serie Airwolf, por cierto. Que, que era una serie que, que, que me flipaba. En a mí me recordó un poquito a Matrix. El helicóptero disparando a la oficina. Es que te lo iba a, decir. Te iba a decir. Te iba a decir que esta película se adelanta a Matrix. Ya tiene la, el, la tres cuartos esta, es decir, la cazadora de Neo míralos. y lo del helicóptero disparando. Ahí está. Sí, míralos. Señor. míralos. Sí, señor. Y lo del helicóptero disparando en el despacho. Vamos a, ver, es tal vamos a cual, ver. Vamos al, a ver, vamos a ver. Pero es que esto al, está al copiado. Tom Sizemore, Tom Sizemore oh, joven, que tampoco sale, estaba en Telma y Luis. ¿Sale Tom Sizemore en Telma y Luis? Hablando. Que, pues que, no. que, que aquí hablan en japonés, además. Maravilla. No. no ¿Sale? ¿Sale ¿Sale Tía Carrere? Tamp tampoco sale Tía Carrere. Como mujer florero que dice dos frases en toda la película. ¿Y, y lleva Telma una bota amarrada con cinta americana? ¿Eh? No. ¿No? ¿No? Ah, pues ya está. ¿Y sale sale el, mmm, una coña con <laughs> la jungla de cristal 5? ¿No? No. Mira, aquí, me encanta. En un momento dado sale como que está en el futuro y sale un anuncio de Die Hardest 5. Bueno, <laughs> se pasaron por 10 eh, años a lo mejor, pero sí, luego, sí, sí, sí. Que luego al final acabaron haciendo, ¿eh? Fíjate, o sea, que también te digo. Eh, no, pues no, pues no, obra maestra. Eh, me recuerda mucho, por cierto... La película en un momento dado, cuando estamos tomando un poco como resumen de la trama, dos eh, como delincuentes, pero que son delincuentes tampoco. Poca de, monta. Sí, sí, pero son buena gente, porque eh, luego dicen que nunca habían disparado a nadie. Es verdad que al final no consigue tampoco disparar a sangre fría al malo, ¿no? Porque dicen, bueno, puedo hacer esto, porque esto no se puede hacer. Es como en el, el oeste disparar por la espalda, ¿no? Eh, me recuerda un poco a esos delincuentes con buena alma que necesitan conseguir un dinero para salvar el lugar en el que se criaron y les sacaron del arroyo. Me recuerda un poco a los Blues Brothers. Tío. Sí, sí, es verdad, es verdad. Eh, eh, eh. Sí, sabes tú que, el, que los Blues Brothers no es una película, a mí me entusiasma, pero es verdad que el rollo para el orfanato y tal. Sí, 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 sí. Y es más, me recuerda un poco, y es que los Blues Brothers me recuerda mucho, y creo, sí, y tengo una teoría de que está basada. Hay, y si no, nos enfadamos. En la que, ¿De qué vas a pensar y en la que una boody movie, una de las mejores y primeras boody movies de la historia del cine, unos tipos que son un, Todos quieren matarle, eh, les persiguen, unos supervillanos, y que además quieren salvar el, el, el lugar donde, donde. donde está su amigo. O sea, es decir, el, el eh, que en este caso es un bar de rock and roll, por cierto, que me encanta porque nada más eh, entrar. Hay un, una figura de John Wayne no puede uh -huh. ser más western que además don johnson le saluda así de esta manera fantástico pero es una película que tiene muchas muchas cosas eh, no solo eso sino que además el el tema de la, del misticismo. O sea, la primera secuencia en la que ellos tienen una conversación es que me flipa porque se ponen a hablar sobre la existencia de Dios. O sea, eh, con lo cual eh, es, uh. es, es, es no un, es un, son unos personajes que les intentan dar además una, una especie de profundidad muy, muy divertida. Y la relación que tienen ellos es fantástica. Ese arranque con esa presentación de personajes, ese reencuentro que tienen después de dos años que no se ven. Eh, vamos, mmm, es una maravilla. Eh, Marvel. Aprende, aprende, aprende a presentar personajes. Porque además, una cosa que me mola mucho de la película es que son personajes que, como la película arranca toda leche, son personajes que ya se conocen. Y son personajes sí. que, que, que se reencuentran más que se conocen. Y eso siempre funciona. Y además es muy parecido al western, que es cuando de repente Wyatt Earp y Doc Holliday de repente pues se, se ven otra vez y se reencuentran, aunque ya se conocían de antes, etc. Ese, ese tipo de historias funcionan también en los westerns, los westerns que tienen mucho de, 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 del western crepuscular de Peking Pan, de, de, de duelo, tiene mucho de duro en la en la alta sierra en la que también iban dos, dos inadaptados que sorteaban todo tipo de dificultades eh, a través del nacimiento de la modernidad, que eso es muy de western también, crepuscular, ¿no? Con lo del tema del, del ferrocarril, pues aquí es con los bancos y con, y con el progreso, ¿no? Eh... No, no son personajes arquetípicos, quiero decir, que no son personajes simples, no son dos monigotes para una peli de papá. Pa, pa, no, no. Hay una preocupación en definir eh, a los personajes y la situación. Y, y creo que la eleva por encima de la media de otras pelis de, de este rollo no y tiene muchos guiños deliberados ¿eh? yo creo que esas gabardinas aparte de que de que bueno pues retrotraen un poco a las, a los Cheyennes de de hasta que llegó su hora o hasta los villanos incluso el jinete pálido no que, que llevaban esas esas y que, que lucen muy guay en pantalla que lucen muy guay a mí me recuerda mucho también a dos hombres contra el oeste de Blake Edwards que, me, que es una película que me gusta mucho y sobre en todo. a Edwards te gusta ah, mucho. Me flipa. Y no será la última vez que hable de Blake Edwards esta noche. También te lo digo. ¿eh? Y, uh -huh. y nada, y nada más a arrancar. Eh, la presentación de Don Johnson es un vaquero pegándose con unos indios. Pues es que vamos a ver. Eh, a través de una, de una partida de billar. O sea, no puede ser más, más western también. Eh, indios y vaqueros. Y que por cierto, en esa pelea, el Don Johnson al, al Brans con Richmond le da con una bola de billar. Y le pegó una hostia de verdad. Y le dejó, ¿Le incon de y le, y le dejó inconsciente. Y se quedó el otro inconsciente. el otro es una mala bestia. Eh, no quiero saber yo qué pasaría cuando se despertara. Pero. Ya ves, Dr. Johnson, ven aquí. Pero bueno, fantástico. Eh, no sé, es una película que me, me mola muchísimo. Uh, tiene muchas cosas divertidas. Tiene. Tiene una cosa que, que por cierto, eh, me, me mola mucho. Los detallitos que tienen, que son un montón de, de ellos. Eh, el tema de la, de la chaqueta de. de Mickey Rourke, de Harley Davidson, tiene unas. Las iniciales de SVR, eh, con, con unos eh, números romanos de que, que equivaldrían a 1956-1990 y eso es un detalle que me hace mucha gracia y me hace una especial ilusión porque es eh, un homenaje a Stevie Ray Bogan, que es eh, un músico que a mí me flipa y que es un guitarrista de blues maravilloso que falleció en el 90 y que, y que bueno, mira, por cierto, te cogí aquí, es, no sé si se ve, pero este es, este es, 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 ¿Ese? Es, ese es el símbolo. Ajá. Stevie eh, Ray Vaughan sí. Y, eh, por cierto, este disco... Que no es el mejor de Stevie Rebogan, pero lo he cogido porque después, más adelante, haré otra referencia a él. Que por cierto, la banda suena es una la película también, otra, otra de las sí, cosas sí, también sí, para, para recordar, ¿no? Yo, desde sí. luego, quien no la haya visto, que la vea porque es cortita y, y, y se ve muy bien, ¿eh? Y también te diré otra cosa que me hace mucha gracia. Es que dentro de esa distopía de esa película casi de ciencia ficción <laughs> que es. <laughs> Eh, hay un detalle que me, me, me mola, que es que al principio de la película está Mickey Rourke viendo un, una, una, su cartera y está viendo una foto con una chica. Y que es después hace referencia a ella, pues se la ha enseñado Johnson y dice: oh, Es que no, solo la vi una vez, pero no consigo olvidarla y no sé, no sé cuánto y tal. Y la estoy buscando, pero no nunca la encontraré y tal, y tal. Por cierto, es gracioso que lo está, está, está todo entusiasmado viendo esa foto mientras tiene una chica desnuda en la cama detrás, pero bueno, bien. Menucia, Fron, las Bueno, pues la película termina con él recogiendo a una autostopista. Bueno, pues es la misma actriz. Uh -huh. <laughs> Adiós. Sí, la misma actriz que sale al final de... haciendo autostop, es la misma actriz que hizo la... la foto, la foto de... del principio. Así que es una actriz que era que era modelo y que tenía por aquí el nombre, ¿cómo se llamaba? Eh, Teresa Bueno, Teresa Rabal. Teresa, Teresa Rabal. Sí, señor. Y, y eh, con los testigos pa <laughs> <laughs> <tíos> payasos. <laughs> pues sí, que. Y eh... luego la recogen la moto y se va a la moto y caen los créditos y el horizonte. O sea, que es? Eh, la peli del oeste. Teresa San Nicolás. Bueno. Y que termina con la R, R y la S, que... S están cerca, claro. Me flipa. Eh, Peliculón. Es una película que es muy divertida, muy entretenida, muy ochentera, con todos los tópicos de los ochenta. A ver, tienes que tomártela como te la tienes que tomar, pero eh, de verdad, mmm, no entiendo cómo puede estar, esta película puede estar suspensa. No, no, no. La verdad es que la peli a mí me gustó. yo Esta no la conocía porque todas las demás ya las había visto en algún momento, pero esta era la única que no había visto nunca de todas las que traemos y me gustó. Reconozco que me gustó. Bueno. ¿Vale? Se me pasó rápida y se me pasó bien. Pues me alegro que te gustara, sí, señor. ¿Quieres uh -huh. que pasemos a otra de las tuyas? Venga, esta, esta te traigo aquí, te traigo <laughs> te traigo mandanga buena. A ver, esta sí que... Antes de, antes de decir el título, dime ¿Sí? qué nota tiene en Film Affinity. Voy a mirártelo. Es que no me lo sé, tío. Entonces te lo tengo no, que... No, 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 búscalo, búscalo, no pasa nada. Estamos en directo. Son eh... las 23.17 de la noche. Espérate, que lo voy a poner por el título en ¿Alguien el castellano, porque el, por el, el que lo esté viendo esto en YouTube en mmm, diferido, pues dirá, ese dato es irrelevante. Pero. Para los amigos del chat. A ver, que no, no lo encuentro, espérate. Ah, bueno, claro, es que espérate. Eh, claro. Que viene, viene por el título. A ver. A ver. Si no te la busco ahora, yo. ahora, 3,8, 3,8. ¿Pero <laughs> cómo puede tener esto un 3,8? Atención. Yo sé sea, que estaba suspensa, pero es que no sabía la nota. No, no, es que yo había visto la nota. Y digo no. Creo que es la primera vez que traemos. No, 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 no. no. Ya trajimos alguna de 3 con algo. Yo, que no... creo que, yo creo que Speed 2 alguna de estas tiene. Speed 2, algo así. Pero un 3,8, esto es que vamos a ver. Yo... Speed 2, a ver, espera. Me, me, me acabo de dar cuenta de la nota en directo. 3 porque con... yo sabía que estaba suspensa. 3,3, 3, Speed 2. ¡Ah, ostras! O sea, no, no bate el récord. Y yo creo que no sé si trajimos alguna más. Eh, yo qué sé. Bueno, Puede Super ser. Anaconda, Super, no, Anaconda o, no. O Super Mario Bros. <laughs> Super, un... Mar, Super Mario a lo mejor sí. Super Mario Bros. A ver, vamos allá por curiosidad. Y os, y os animamos. <laughs> no. ¿Cuánto tiene Super Mario? Un 2 con algo, ¿no? Dos, dos con 2,9. Oh, maravilla. Os animamos a ver los programas que tenemos sobre eh, Super Mario Bros. y Speed uh -huh. Maravilla. Correcto. Bueno, cuéntame. bueno, pues esta película que te traigo con un 3,8 que sorprendido me hallo. Es eh, una peli del año 2005, eh, dirigida por Wes Craven y con guión de Kevin Williamson, los responsables de Scream, y es eh, Cursed, o como a mí me gusta llamarla, La Maldición Buena. <laughs> La maldición buena que no es la de Naomi Watts es la, esta, la de Cristina Ricci, aquí se tradujo como La maldición. Qué total película más lisérgica. Me encanta, me lo paso pipa. O sea, de verdad que la vi en el cine, tío. La vi en el cine y me lo paso piruleta. Pero piruleta, o sea, y es una película que además tiene una producción Caótica, a más no poder. Cuenta, o sea, es, es de la que más es, información tengo. Pero yo es que estoy deseando que me cuentes cosas de esta peli. Porque, mira, eh, de las tres películas que tú traes esta noche, uh -huh. es una película. Es, 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 solo había visto una de, la, una de las tres. Eh, no había visto eh, la, la siguiente. Que es la siguiente. La, la siguiente sí uh -huh. la había visto. al versus Predator no, y esta tampoco la había visto. Es más, es que te voy a decir, te voy a ser sincero, es que, es que ni me acordaba de esta película. O sea, eh, sé que se, se había estrenado, no, no, no tenía sí, pero es muy olvidada de nada, olvidada. no tenía recuerdo. Y claro, cuando veo Kevin Williamson, de Wes Craven, tal, digo, joder, coño. Venga, va, vamos a ponernos la Bueno, la película he de decir que yo me lo pasé muy bien. Yo me reí mucho. Uh -huh. Y a medida que avanza la película, me reía cada vez más. Y llegaremos a un momento, y, y, y vamos a darle un momento especial más adelante, a un instante de la película, en que yo estaba viendo, le digo, bueno, esto, la peli está bien, coño, vamos a ver una película de Kevin Williamson, West Craven, un 5 ya tiene que empezar, Licántropos, bah, un 6 mola, es divertida, y de repente pasa una cosa, y digo, hostia, esto es un 9. Claro, o sea es que eso que sucede, Esto es un 9. eso que sucede es, es un 9 o un 10. Pero después, después hablaremos de ello porque es que yo quiero darle un momento especial. Esto es fantástico. Vale, 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 vale. Bueno, pues te cuento, después de los éxitos de Scream y tal, eh, mira, eh, mira, Max y los Weistein, bueno, querían volver a reunir a Kevin Williamson y a, y a Wes Craven. Total, que esta idea que ella le rondaba a Kevin Williamson por la cabeza, eh, la escribió en el año 2000. Y seguía un poquito las hazañas de una especie de asesino en serio en Nueva York que descubre sus tendencias, que sus tendencias se debe a que es un hombre lobo. Pero bueno, luego fue, se fue reescribiendo, fue pasando un poquito el tiempo y tal. Eh, por otro lado, Wes Craven había estado eh, vinculado a dirigir una peli que se llamaba Moon Rising, que era una peli de hombre lobo para Dimension Field, para, para Miramax, en el 97, pero que al final se canceló. Con lo cual tenía esa espinita un poquito... Mm, eh, clavada, con lo cual el Bob Weinstein en este caso, el, el Weinstein bueno <risa> <risa> el Weinstein bueno eh, anunció que eso en octubre de 2002 que, que la maldición remetaría al género hombre en lobo y que Creven la dirigiría y se estrenaría el 8 de agosto de 2003 y ahí empezaban las fechas ya inamovibles mira, mira, mira que, le, lee un par de frases del chat la rodaron eh, Lisérgica Gran definición Con Judy Greer Super sexy Por cierto Manu Yo con Judy Greer Tengo una foto eh, La conozco en persona Esta la vi en el cine En 2005 Y la C. Pillé el último tramo En la tele Y hace poco Y flipé fuerte Dice Manu Que la rodaron dos veces sí. Y cuatro también Manu Y cuatro Es que me encanta Lo de Pillé el, el último tramo El último tramo Y lo flipé fuerte Y tanto Y tanto y ta o sea, para no flipar. Bueno. Hostia. Que eso, que en diciembre de 2002 eh, hubo un comunicado de prensa, eso, un giro moderno a los hombres lobos, eh, la vuelta de Kevin Williamson junto a Wes Craven y tal. Y anunciaron que Rick Baker iba a ser el. El, el diseñador de efectos especiales de los hombres lobos, que él ya había un Oscar por eh, un hombre lobo americano en, en Londres, por ejemplo. Eh, Baker al principio dijo que no, pero bueno, luego al final dijo que, que venga, que vale. Que la única condición era poder trabajar sin ninguna interferencia del estudio. Error, Weinstein. <laughs> es que, por favor, que estamos ya en 2002. Quiero decir que lo de y Manos Tijeras era ya. Mm, en fin. Ya iluso el, el amigo el amigo rick bueno la fotografía de la peli el rodaje debía comenzar el 27 de enero de 2003 para cumplir con la fecha de estreno de agosto pero empezaron retrasos en la preproducción y obligaron a dimension a posponer la fecha de inicio del rodaje hasta mediados de marzo total que a finales de enero se anuncia una nueva fecha de estreno pasa a febrero de 2004 casi un año después bueno a todo esto se contratan a los, eh, los tres actores principales, eran Cristina Ricci, Jesse Eisenberg y Skate Ulrich, el, el, el malo de la primera Scream, ¿vale? Bien, se supone, y esta versión del guión que fue la primera, eh, el Skate Ulrich era el hijo fracaso de un millonario, un poco en la línea de Lon Chaney en, en el hombre lobo clásica de, de, de los años 40, y el padre va a ser Jake Brolin, ojo ahí, ¿eh? ¡Uh! El, el, bro, el Brolin bueno el Brolin, de, <laughs> quiero decir porque que a mí eh, Joe Brolin no me cae mal pero eh, Joe Brolin ha dirigido un hotel con Connie Selleca, mm -hmm. donde uh -huh. y la jefa, jefa Betty Davis ah, oh, no por eso es el Brolin bueno qué grande la serie por, hotel ya, famosísima famosísima ya. bueno, Jay Brolin eh, Ileana Douglas, Robert Foster eh, Corey Feldman ¿Qué iba a hacer de él mismo? Además, perdona, y... no, puedo decir, no puedo dejarlo pasar. ¿Josh Brolin está casado con Barbara Streisand? Sí, señor. ¿Y Josh Brolin no? Por eso digo, no, digo, Josh Brolin está, no. James no. Brolin, sí. Claro, James, Bro... James Brolin, el padre, sí. Josh, Sería muy raro el otro, pero bueno, sí, podría, podría pasar. Pero bueno, tenía que decirlo, Barbara Streisand. dicen por aquí, dice, el Brolin bueno porque el otro caneaba a Diane Lane. <risa> <risa> a, la madre, a la madre de lo, la de es <laughs> Bueno. A ver, bueno, Josh Brolin es un Goonie, pero bueno, esa ya. es una de las cosas buenas que tiene, pero bueno. Sí, señor, sí, señor. Bueno, también estaba por ahí la cantante y actriz Mandy Moore eh, para ser la víctima inicial que es asesinada por el Hombre Lobo durante una fiesta de disfraces al principio de la peli. Y también iba a estar, ojo, Heather Langenkamp, que era la, la prota de, de Pesadilla en el Mestre. Es decir, había un elenco mmm, considerable. En esta versión. Eh, tanto el personaje de Cristina Ricci como el de Jesse Eisenberg como el de Keith Ulrich son completos desconocidos y son atacados después de que sus coches choquen eh, por ahí por Mulholland Drive. ¿Ok? Entonces, uh -huh. el guión original, como he dicho al principio, se centraba en un asesino en serie que solo se revela que era un hombre lobo en el giro final. Muy a lo scream, muy a lo, a lo bueno, Vale. Vale? Eh, le dan 35 millones de dólares y se empieza a rodar el 17 de marzo de 2003 con un cronograma de filmación de 15 semanas, ¿vale? <laughs> Madre mía, <laughs> me temo lo peor. Eh, hubo entrevistas a Esquetul, Ulrich y a Cristina Riche cuando estaban filmando la, la, la versión original... Y su reportaje incluyó imágenes detrás de las cámaras de algunas de esas escenas mm. eh, que te las pasé y no sé si las tienes para que las pueda ver, sí, para ver. que la pueda ver la gente. No, no, y oye, molaban mucho las las imágenes. Sobre, hasta, joder, está muy sugerente. Uh -huh. Sí, <laughs> yo sí. El licántropo me mola, además. El... Ay, es que era, eran efectos prácticos, eran. Claro, es que soy una mezcla entre en compañía de lobos. Un hombre lo americano en Londres. Mm. Me mola ese, ese tipo de... Que consta que, que, que no me disgusta, ¿eh? Como el, el aspecto licántropo del resultado final de la película. Tiene momentos mejores y menos buenos. Y, y, peores. Pero, y peores. Pero pero sí, pero sí, en general... A mí, claro desde que... un punto de vista visual, la película no me, no me parece que esté nada mal, ¿eh? Hay que te pues, No, me he un poquito, un poquito no, te has, congelado. Te has quedado es, alucinado con, el, con la imagen de Alicante Claro, esa imagen sugerente que hemos visto antes era el diseño original del personaje de Judy Greer, sí. que luego ya de, de la, de la versión final, pues, <laughs> bueno, eh, ¿como que no? <laughs> Vale, eh, hay una escena de que Tulri caminando por los muelles, o sea, todo está rodado. Vale, eh, él comienza una escena donde un hombre luego persigue a, a tanto a Richie como a, como a Jesse dice pero logran llegar a la limusina de este. Bueno, a principios de junio de 2003, después de 54 días de rodaje y faltando solo 6 días para acabar la producción, Dimension Films. Decide poner la película en pausa porque los altos ejecutivos no estaban contentos con el final de la película ni con el progreso de los efectos especiales. Específicamente con el aspecto protagonista lupino del film. Lo que te he dicho del personaje de Judy Greer, parece uh -huh. ser. Bien. Rick Baker crea el diseño original del hombre lobo y estaba preparando los efectos finales de la transformación cuando se, pro, eh, se produce la paralización del rodaje entonces le pidió a Weinstein que le dejara que su equipo terminara el trabajo para que estuviera listo cuando el re-rodaje que estamos haciendo ahí algunas cosas chulas, pues Weinstein déjanos eh, <laughs> si alguna vez crees que la película se retoma pues bueno, pueden mantener alguna de, de este equipo así por un mes y tal para pa tenerlo por lo menos listo y tal. vale, si se dispersan ahora pues será como empezar de nuevo Weinstein y Weinstein dijo no y Rick Baker dijo pues a tomar por culo y se fue ¿Ok? Terrible que dijo, ahí te queda. Pero vamos a ver, ¿y Wes Craven qué decía todo esto? Porque Wes Craven aquí estaba un poco por la guita, pero bueno. No, Wes Craven yo creo que estaba directamente diciendo, mira, a ver. Show me dinero Y pasa esto. Sí, es verdad que está un poco en piloto automático. Sí, 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 sí. A sí, ver. Y porque, y porque ya te digo que esto era un poquito la hace un poco por lo que te he dicho y lo hacer aquella de Bad Rising Moon en, mm. en el 97 se cancela entonces eh, tenía un poco el contrato con Waytten y tal fue un poco y además en esa eh, él había trabajado ya con Waytten en bueno en todas las de scream y mm. que son de dimension con lo cual bueno está un poco por yo no sé si ya por hacer un favor o lo que fuera bueno, durante eh, ese parón sí que Kevin Williamson en, en ese instante eh, coño era era alguien Sí. Eh, bueno, ahora, ahora ya nadie se acuerda de él, pero, pero hombre, veníamos de, de haber firmado eh, los Screams y, y sé lo que hiciste el último verano también. Y había estrenado eh, y su serie de, eh, de Dawson Crece. También, también entonces te digo que, bueno, eh, ¿qué, ¿qué dices? Bueno, a ver, lo, lo que mencionabas antes de los cambios de guión, eh, como que al final es cuando se revelaba un poco el, el, sí. la identidad y todo esto, y que por eso se parecía Scream. A mí que conste que el. Que el guión final, el que se ve en pantalla, ya tiene bastante de Scream también. ¿eh? Sí, y, sí, 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 sí. Y, y, y en cierto modo es un Judani también, ¿eh? porque en varios momentos de la película se está jugando a ver quién es el... Digamos, el, hombre el, el, el hombre lobo. El hombre lobo el que origina todo, ¿no? Que, el que, que, uh -huh. es el, que es el que hay que cargarse para que los demás, un poco un rollo vampírico, ¿no? De uh -huh. que los demás que se han sido mordidos pues se, se libren de la maldición. Pero bueno, eh, a mí en ese aspecto me parece que, que es bastante jugón. Eh. A mí es casi lo que más me gusta de la película, pero bueno. Sí, 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 es eh, muy juguetón eso. Bueno, en ese parón se reescribe el guión original y sufre una reescritura muy tocha eh, donde Ellie, el personaje de Cristina Ricci y Jimmy, el de Jesse Eisenberg, se convierten en hermanos y transforman a, a Vince, el personaje de Rich, en Jake, que es el misterioso novio de Ellie. Es decir, ya estamos en el guión prácticamente el, el, el definitivo es que se escogen a los actores Cristina Ricci y Jesse Eisenberg inicialmente como no hermanos claro eran tres desconocidos eran claro. no eran hermanos es que no eran hermanos. a ti te, a ti te dicen que Cristina Ricci y Jesse Eisenberg son hermanos y te lo crees sí Sí, sí te lo crees. No, porque... Es una buena mezcla, pero, pero bueno. <laughs> pero bueno, bien, vamos a, vamos a saltarnos eso. Claro, entonces, es que Tulri no estaba satisfecho con la transformación de su personaje y dijo que mmm, ahí te quedas, hizo un Rick Baker y se piró. ¿Vale? Entonces, el 1 de diciembre de 2003, con fecha de estreno en febrero, recuerda, 2004, mm -hmm. Joshua Jackson lo eligen como el nuevo protagonista. Lo renombran Jack... Y lo reformulan como el novio de Ellie. Eh, entonces, Portia de Rossi reemplaza a Elena Douglas porque de los 90 minutos que tenían rodados, en la película final solo hay 12. ¿Ok? Es decir, estaba el 80% hecho o el 90% y eh, lo tuvieron que regrabar todo. Portia de Rossi reemplaza a Elena Douglas. Michael Rosenboom eh, ocupa el lugar de Jake Callahan que, como el asistente de, de Ellie. Vale, ¿qué más? La cantante mía, que antes la hacía Mandy Moore, Mandy Moore también se piró, entonces traen a Mia. <laughs> lo, raro, lo raro es que esta película se estrenara. Eso es. Scott Foley, que originalmente iba a tomar el papel de Kyle, ahora convertido en el asistente de y también se fue. Eh, Jay Brolin, Robert Foster, Corey Feldman, Omar Epps y Heather Langenkamp también fueron eliminados de la nueva versión del guión y no pudieron retomar sus papeles. Es decir. Todo, re El nuevo final de la peli era mucho más emocional y trágico, e incluía el personaje de Jackson. Eh, bueno, que voy contar un spoiler, pero bueno. Eh, bueno, no lo cuento. No lo cuento. Vale. Eh, un artículo sobre la peli sale en Fangoria e incluía imágenes de una cabeza de utilería para una escena original, etc. Vale. <laughs> eh, <señor> en sí. es es... Ahora entiendo el título de la maldición. Claro, claro, para que luego hablen de, de Snyder y tanto para que lo hablen de Snyder. <laughs> Jesse Eisenberg, eh, que junto con Cristina Ricci fue uno de los pocos que sobrevivieron, que trabajó en todas las versiones, declaró que la parte loca es que después de filmar toda la segunda versión de la película, <laughs> tuvimos que regresar para una tercera refilmación que duró 20 días. Madre mía. Eso es lo mismo que te dura el rodaje de una peli indie. Por favor. Dice, pero es que luego tuvimos que volver una cuarta vez, 10 días, y ya la Peña hizo camisetas que decían la maldición, 4, volvemos por más. Back for more. Porque. Hostia, brutal. Brutal, o sea, es una locura. Por eso decía Manu que se rodó dos veces, no se rodó cuatro. Es una Así locura que... y es un milagro que la película eh, se estrenara. Pero que porque... absoluto despropósito. O sea, de verdad, brutal. O sea, yo no sé si tienen... Eh, esta, es, es que no sé, no sé ni cuando dices sobrevivieron eh, al rodaje, pero te refieres los personajes o los actores, porque yo no sé si murieron ya ellos también. Yo, porque... yo, yo, creo, yo creo que todos, yo creo que todos. No hace mucho yo vi una entrevista de Sketul Rich y le preguntaba por la maldición, dice, ah, sabéis la rodilla, yo, pero yo no salía. Se estrenó al final. porque Claro, además dice, dice algo así como, ahí sale el rodillo, dice, pero luego al final me, me quedan como tres días de rodaje y luego al final ya me fui y ya no... Bueno, pues después, después de todo este despropósito tan, tan montaña rusa de voy-vengo, de reescrituras de guiones, de re-rodajes, de que, bueno, yo no sé, si Cristina Ricci había crecido ya 10 centímetros... Eh, no, no, pero es que, es que a Cristina Ricci fuera de broma, en la película oficial... Eh, dependiendo de la escena, sí. si es uno de esos 12 minutos, tiene el pelo eh, distinto, ¿eh? Sí, bueno, que hay una escena que tenta te una habitación con el pelo rizado y luego lo lleva liso Bueno, eso, eso, eso sí. no lo dije antes, pero eso le pasa a Mickey Rourke que en dos duros se ve ruedas también, ¿eh? <laughs> Ojo, que depende de cada secuencia, tiene el pelo más largo o más corto. Ah. Eh, bueno, a ver, eh, lo de Cristina Ricci que tenga el pelo más largo o más corto en, en momentos distintos de la película tiene, es normal, porque a veces se convierte en mujer lobo. Sí, Con pero es normal, está justificado. <laughs> sí, pero no. Porque Sí, pero no. Bien. Luego lo, los hombres lobo, por ejemplo, al final decidieron tirar por el CGI El CGI malo, el CGI del 2005. Sí, a eh, ver, y eh, mucho. Podría ser peor, ¿eh? Podía ser peor, porque hay una época muy mala de los 2000 en la que los CGI son espantosos. Yo recuerdo Van Helsing, uh -huh. era, era. Van Helsing, eso, Uf. 2003, 2005, era ahí una. Era época... la de, la el Rey Escorpión, esto también era espantoso. El, el CGI que utilizaron. Uh -huh. Pero bueno, aquí, a ver, eh, sí, eh, cantando en algunos momentos, a mí no me parece tan terrible, sobre todo porque la película me la toma cachondeo cachondeo, es una película que ¿Qué? sí es verdad que se ríe de sí misma, y eso es una sí, cosa que yo... Todo creo, el rato. Claro, yo creo que es una de las mm, cosas que juega a su favor, que esta película no te la puedes tomar en serio. Es, es obvio, y después de ese rodaje mucho menos, ¿no? Pero, pero creo que la película entiende eh, que es un que es un cachondeo. Que eso es lo que le pasaba a Scream. Scream es una película que, que se reía de las eh, convenciones del género. Y, y bueno, pues utilizaba el propio Williamson esas eh, reglas, ¿no? Eh, esas. Eh, que, que, que aquí también un poco pasa un poco de puntillas, ¿no? Sobre el tema de las reglas, uh -huh. que vuelve otra vez a tocarlas, ¿no? El tema de, bueno, ok, la, la plata, ¿cómo. La ver, plata, no? lo de. Vamos a hacer un resumen, ¿qué hay que hacer para matar a un hombre? luego No, ¿vale? hay que cortar la cabeza, no sé qué tal. O sea, ese tipo de cosas que ya hacía, ya jugaba en Scream, con el tema de, de los slashers que también es un poco slasher esta, esta película, con lo sí, cual, sí, sí. en ese aspecto funciona muy bien, y tiene mucha, mucha coña de, del propio Williamson haciendo pues, esas, esas gracietas acerca de personajes y del género, ¿no? Eh, me parece antológico ese momento en el que... Eh, tiene los santos cojones, porque manda huevos, de esa secuencia en la que eh, quiere buscar información en las bibliotecas y tal sobre eh, los hombres lobo para entender eh, cómo hay que matarlos o cómo hay que funcionar con ellos. Y la chica le está diciendo, como bueno, pero vamos a ver, pero si esos son libros de ficción y no sé, no sé cuánto, de eso no sé, eh, eso no es realidad y todas estas cosas. Y dice, bueno, ya, pero la lista de Schindler también es, es ficción. Y tiene juegos, ¿eh? pero eh, eh, hay una base de realidad, no sé, no sé cuánto y tal. ¿no? O sea, decir que también se puede tratar de ello, ¿no? o sea, puede sacar de ahí y tal. Eh, o sea, manda, manda cojones el, el, los chistes que se larga el propio Williamson. Que la película es descarada, no. Lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. Y tiene, y tiene, y luego tiene un mensaje ahí que a mí me hace mucha gracia: que es el, el ese juego de la licantropía tratada como una ETS. Sí. Como si fuera una, una, una enfermedad de transmisión sexual, y está, está muy guay. Y luego toda la parte del museo a mí me gusta mucho porque demuestra a Williamson lo cinéfilo que es y el amor de los monstruos clásicos que tiene y, y el bastón que dice esto lo donó la familia Channing, eh, etcétera O sea, que está muy guay. Sí. Y luego, que es muy divertida. Sale Milo Ventimiglia el, el hijo de Rocky, sí, en señor. Rocky Balboa. Sí, señor. Haciendo eh, un papel en, muy, muy divertido, ¿eh? Un papel muy divertido que de la noche cambia como el pelo de Cristina Ricci, es decir, ahora soy malo, sí, <laughs> ahora sí, soy gay. Sí, bueno, sea... es que eso es buenísimo. O sea, el, el, la transformación que tiene también uh, <laughs> cual licántropo ese sí, personaje sí, sí. es también tremendo y es, es, es muy divertido. Eh, eh, insisto, una vez más, está riendo de todos los convencionalismos del género, y me uh -huh. parece que en ese aspecto funciona francamente bien. Y claro, si hay alguna duda. De lo autoparódica, de lo autocachondeo, de la poca seriedad con la que la película se toma a sí misma, si alguien tiene dudas de que esto puede ser algo accidentado o que estamos viendo fantasmas donde no los hay, hay una secuencia en la que de repente pasa algo que yo estaba viéndola, o sea, yo estaba. Yo, menos mal que no me yo bebiendo porque hubiera eh, echado todo, o sea. Eh, hay un momento de pura comedia, pero de comedia a lo Zucker, ya, que, que por favor te, te, te dejo a ti que lo expliques. Eh, pa, eh, pa, voy a soltar spoilers, pero bueno, eh, A ver, está que, eh, 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 yo lo siento, Da igual si no lo puedo flingar. Tiene un 3,8, eh, ¿qué más da? Claro. <laughs> eh, la, las, el, el hombre lobo asesino en serie, el que ha ido matando gente, es el personaje de Judy Greer, eh, que allá la convierte el personaje de Joshua Jackson. Pero la, la mala, eh, pri, digamos, principal es ella. Entonces, están en el museo, eh, que es un museo que recrea películas clásicas de monstruos de Hollywood y tal, y eh, el enfrentamiento final, y se esconde. Ella se esconde, y llega la policía, y dice: ¿Pero dónde está? Y claro, no saben qué decir. Entonces, Cristina Richie dice: Pero bueno, a lo mejor en su forma humana eh, se llama Judy no sé qué. Dice: Y es pues así muy delgada. Con la piel muy blanca, con el culo caído, y la otra sale convertida en hombre lobo de detrás de una columna y hace así: ¡Mentirosa! Y es cuando la policía la abate y pueden acabar con ella. O sea, para, para conseguir. ¿Es que te prometo. Eso es buenísimo, tío. Para conseguir, <laughs> para conseguir que la tipa licántropa como, como mujer lobo. Que está escondida, <laughs> salga de su escondite. La Cristina Richie le empieza a criticar y dice: ah, Tiene el culo plano caído. No ah, tiene <laughs> es fea no sé qué. y la otra gorda y sale la... ¡Ah, liar la otra sale todo pero todo ofendida pero además como 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 licántropo muy enfadada porque, porque, porque no es que no es que salga en su forma humana no es que sigue transformada como mujer lobo y sale todo ofendida y hay un primer plano en el que casi a cámara coge una mierda <laughs> Yo recuerdo esta la vi en el cine y yo recuerdo la risotada en la sala de la peña con esto porque era... Hostia, es... es, es mira, solo por esa secuencia de verdad, eh, merece la pena ver la peli. Dice David Cero, dice, no iba a verla me voy corriendo a Prime, pero por supuesto. Es que bueno, por favor, aunque, mira eh, es, es tremendo, es tremendo, porque mira que tiene luego tiene secuencias que están bien, ¿eh? O sea, ya hay una secuencia, la secuencia del del aparcamiento en el que... ¿Sabes? Está muy y ¿eh? Además, el pulso narrativo está muy bien llevado por parte de Craven. Eh, bien, bien. Y además, una vez más, Willings, Williamson vuelve a dar ese, ah, esa vuelta de tuerca cuando él queda atrapada en el ascensor. El ascensor queda atrapado entre dos pisos. Eh, solo hay un hueco para que pueda salir, pero también es un hueco para que el licántropo pueda entrar, pero puede el no entra, o sea, no, no cabe por su envergadura, ella sí podría salir pero el nombre el, el lobo no y hay un juego ahí muy divertido que si él no está o no está, si una puerta entreabierta, se habrá ido o no ese juego está bastante bien eh, esa secuencia a mí me, me pareció que está muy muy currada, ¿eh? la verdad y luego la trama pues es un poco despropósito sinceramente pero pero llega me un momento a jugar. pero llega un momento que yo me lo pasé muy bien me divertí muchísimo y, muy e inclusive eh... Utiliza, eh, una vez más, Williamson, eh, la excusa de la lincolantropía, al igual que eh, en The Faculty también utilizaba el tema de, de la invasión alienígena para hablarte de otras cosas, ¿no? efectivamente, de las eh, enfermedades de transmisión sexual. Uh -huh. En el caso de, 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 de The Faculty, también ese consumo de drogas ¿no? eh, que tiene la juventud. Que, que era como se les descubría, ¿no? En esa secuencia tan a lo, sí. la cosa. Pues aquí también un poco con ese juego muy divertido de cuando Eisenberg está de ser el pardillo del instituto a convertirse en el tipo atractivo, guay. ¿no? Que, guay, que, que bueno, que hay que creérselo, hay que hacer un salto de fe para pa ver a Eisenberg como un tipo atractivo. Pero, oye, eh, por lo menos le gana en la lucha a Bueno, es que la escena la la cena de la lucha tiene también otra frase, como tanto al rato llamándolo marica tal. Lo coge al de emilia y, y dice: ¿Tú sabes qué es lo mejor de ser Mariquita? Y dice: Poder volar. Y lo suelta y lo lanza por ahí. <laughs> Esa frase también <ya> mitiquísima. <laughs> Pero es que, no, está llena de momentos, de frases lapidarias y de tomártela, eso ya te digo, eh, a cachondeo. La película, si te la tomas a, a risa, pues venimos pues, a jugar y, y divertida. A mí ya te digo, me eh, suspensa, o sea, con 3,8 me parece. Mm. Me parece una exageración. Me parece una es exageración ridículo, la peli... Esta no te diré yo que a lo mejor le pongo como nos ha pasado con las anteriores a Mojo que, que de verdad que yo le ponía un 6 eh, perfectamente a las otras. Mm. A lo mejor esta le pongo un 5 y medio, o le pongo... pero, no, no le ha, pero no la suspendería. No, 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 no. Y a mí es una peli que me gusta ver de vez en cuando, se ve rápida también, divertida y, y que me gusta un placer, un placer culpable que tengo yo, que sí, es no, la maldición no, no, no. buena. A, me encanta que llames la maldición buena. Maldición buena, porque la otra es la la maldición la de la China. O sea, la de. Ah, no, la de, la de Nomi Watts era la maldición. No, eso era el The Ring. The Ring. Así de Ring. de Ring. que mezclo ya la película en la China con los remakes. La de, la de, presa, la de, la de, de Toshio. El niño ah, este. esa es. No, entonces era la de Sarah Michelle Gellar, que se llamó La Maldición. Sarah Michelle Gellar. Señor. Esa, esa, correcto. <laughs> el niño bañado Debajo. en talco, dice el señor Belusi. El, sí, el señor. niño bañado en talco. es sí la mejor versión de. La mejor versión es la de Scary Movie. Te iba a decir, luego lo parodió. De... <laughs> Scary Movie. Sí, ah, con eso me descojoné, ¿eh? Con to esa escena... Toshiba, Toyo, Toyota, Toshiba. Toyota Kawasaki. Sushi. <laughs> Sushi. arakiri, arakiri. <laughs> Mira que no soy muy de Scary Movie yo, pero bueno, eso es secuenciera... No, yo tampoco, pero esa, esa escena era no buena. Esa, esa escena, escena no buena. estaba divertida. Bueno, bueno pues, todos eres... a ver La Maldición porque... Maravilla. Ni que sea por el tercer acto. Ostras, sí, si no, no, no. Y toda la secuencia del museo está muy bien es verdad que luego tiene un, un anticlímax sí tiene un epílogo sí ya. pero bueno a ver yo insisto después de lo que me has contado que no sabía del rodaje bastante bien salió la película ojo quiero decir bastante bien me sorprende bastante muchísimo bastante bien me sorprende que se pudiera estrenar claro de dar pata ni hablamos porque obviamente Nada, fue un rara. fracasazo pero qué raro no funcionó sí, pero... bien taquilla yo no sé por qué yo sé pero es, es, es extraño bueno, pues vamos con la cuarta. La cuarta. Vamos con mi segunda elección para el programa de hoy. Y yo te diré que la gente que, se va a llevar las manos a la cabeza. Yo te diré que mira, yo, yo a ver, sin desmerecer obviamente tus joyas, porque ya sabes que yo te adoro. Uh -huh. Pero tanto esta que voy a nombrar ahora como la siguiente y tercera que voy a nombrar, que, que o sea, yo ya no es Cuestión de suspenderlas. Es que yo a estas películas le ponía muy, muy buena nota. O sea, me parece alucinante que suspenda esta película de la que vamos a hablar ahora mismo. Una película que es un tour de force alucinante de un actor que sí. nos flipa, que nos apasiona y de un director de comedias como es Harold Ramis, un grande. Señores y señores, gente de bien. Que sepáis que hay gente que suspende en Film Affinity mis dobles, mi mujer y yo. Sí, señor, me quedé también muerto cuando me enteré que esta película estaba suspensa en Film Affinity. O sea, ¿Cómo? es un ¿Cómo, clásico. ¿Cómo es posible que esta película suspenda? O sea, no eh, peliculón, Michael Keaton, un genio absoluto. Bueno, Michael Keaton está... Lo de Michael, Michael Keaton, Keaton está... Es que, es que grandioso, no. Los, o sea, es que es, que es, es antológico lo de, lo, de, lo, de, lo de esta película, la actuación que tiene esta película. O sea, increíble. Uy, espera, voy a poner el chat que no se me está viendo. Ahora sí. Eh, increíble. De verdad. Vaya eh, rofino fino el de la gente, dice David dice Cero. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Porque es que esto, vamos a ver. es ¿Qué? ¿Eh? Como... Gen gente sin sentido del humor. Eso de dice ver. maravilla. Eh, Luna Vaino dice hijos de puta. Porque, no sé, a los, que, a los que han suspendido esta película, por supuesto. No, no, no a nosotros, bueno, da igual, nos puede llamar así, total, estamos acostumbrados. Sí, también, también. también. Eh, ahora mismo, la mayoría de los eh, votantes de Firma nos se están metiendo con nosotros. Y nosotros, eh, que somos los que no realmente con ellos. sabemos ¿no? <laughs> les estamos poniendo en evidencia. Eh, mis dobles, mi mujer y yo. Por cierto, yo. Eh, Creo que me voy a volver experto en traer películas también con eh, traducciones de títulos al castellano en España que, que mandan narices. Porque, sí. joder, eh, Multiplicity, mis Doble, mi mujer y yo. Hombre, a lo mejor. No digo que sea un título malo. No, pero te, yo, creo que, yo creo que la traducción es algo que te lo quiere englobar en el cine familiar, ese. No sé. Yo creo que es el rollo este de comedietas de y yo que lo hacen tanto como lo de yo, yo mismo, Irene. Eh, ya. Pero bueno, eh, hay varias de estas que, que, que son así. Yo tú tu, yo tu y Dupré tu o algo Está así. Uf, esa, uy, 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 qué risa de película. O sea, malísima, míos tuyos ellos, míos tuyos nuestro algo así, también había otra ¿cómo te ríes con eso? Eh, a ver, no, eh, insisto, no estoy diciendo que sea un título malo, pero como mínimo la traducción es, es eh, curiosa, ¿no? Que, o sea, que de multiplicity, que sería multiplicidad no también sí. es verdad que llamamos multiplicidad, a lo mejor no es un título muy comercial, no lo sé bueno, pero es, es, el año anterior se llamó aquí una virtuosity y se quedó igual que virtuosidad Virtuosity, sí señor. La de Denzel ¿Eh? Washington era, ¿no? Y la, la de Desert Washington y Russell Cow, sí señor. Sí, señor. Sí, bueno, eh, sí. Evolution. Evolución. No lo sé. Bueno, bueno no sé. Eh... Patinando, patinando, triunfé clonando, que eso lo podrían es en los primeros 2000. Sí, no, y además, mira, yo qué sé. Pues, eh, clonando, clonando, triunfé con, en mi matrimonio. Yo sí, que sé. Y Triunfé trabajando. Algo triunfé así. trabajando. Eh, bueno, uh -huh. ¿qué te parece a ti, mi sobres es mujer y yo? A ver, me parece que Michael Keaton eh, no ha estado mejor en su vida. Lo que hace aquí. No lo ha he hecho ni en Berman. Y mira que a mí Berman es una película que me vuelve loco. Y por la que creo que tiene que haber ganado el Oscar. Pero eh, me recordó en todo momento al trabajo que hace tincurri en Cleo. Es decir, oh. ese, ese Tour de Force de, de y el siguiente tirabuzón. Eh, que creo que son interpretaciones muy en la línea que no acaban de pasarse, pero que requieren un trabajo físico y un trabajo interpretativo muy tocho, que como siempre es comedia, pues no está valorado. Pero desde luego wow. es espectacular lo que has hace aquí. tirado ahí una que sé, sé lo que sientes tú, por culo. Sé uh -huh. que es una de tus películas fetiche, de cabecera, de que, de más, que más veces has visto en tu vida, que te la pondrías junto con la jaula de grillos en cualquier momento. Bueno... Bueno. Y te diré que no está mal tirada la comparativa, pero eh, fíjate si me gusta Tim Curry en, en, en Cluedo, que te diré que hasta me gusta más que Michael Kittard. Este. No, no, me gusta Tim ah. Curry más todavía. Es que ya, lo, ya, ya, ya. lo de Cluedo me parece una la actuación de Tim sí. Curry en Cluedo me parece un... eh, Me parece de verdad, y voy a decir a lo mejor algo que algunos echarán manos a la cabeza, pero está. Yo la comparo con la de James Cackney en 1-2-3 de Billy Wilder. Bueno. Bueno, esa película vi yo porque me la recomendaste tú y me flipó. Y me flipó. Me volvió eh, loco esa película. Lo que hace, hace Tincurri es un Tour de Force salvaje, es, es, es de, a la carrera. Y es un poco como James Gandhi en esa película, que es una obra maestra, obviamente. Y, la, y en este caso, Michael Keaton, bueno, lo que pasa es que tiene el handicap de que eh, no es un personaje, ni dos ni tres, son cuatro personajes. Y lo más grande que tiene en la interpretación Michael Keaton en esta película es que tú, sin abrir la boca, sin decir eh, o llevar en una camiseta con un uno, un dos, un tres o un cuatro, solamente con verle. Sabes perfectamente quién es, si es el original sí. o es uno de los tres clones. Es impresionante. Sí, ¿De sí, sí, sí. Además, con, 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 solo con, la, con el gesto y con la interpretación física. Sí, sí. Es decir, sabes perfectamente. Bueno, hay uno que es muy evidente. Ver, porque... <laughs> el número cuatro, ese, es, es evidente que es, que es, es gilipollas. Absoluto, es, es tonto. <laughs> eh, anécdota estas de Finch. Eh, tengo una amiga. Que estuvo saliendo mucho tiempo con, con un chico, y este chico formaba parte de Trillizo, eran Trillizo Y. <laughs> y esta siempre decís: es que los hermanos. Es que yo estoy con el listo, es que los hermanos son un poco con mi doble, mi mujer y yo. Que ya. Es, el tercero es un poco tonto. Dice, ¿hay, uno que, hay uno que es un poco tonto. Y entonces lo llamábamos mi doble, mi mujer y yo. A, a la familia de este tío. Hostia, qué bueno. Eh, eh, ¿Salieron en algún orden especial? o... Sabían? No tengo ni idea. No. no lo sé, porque además yo no los conocía a los hermanos. Entonces no sé hasta qué punto era verdad o no, pero que tiene uno que es un poco tonto. Yo creo que esto lo pasó con mi doble y mi mujer y yo. Salió el mío y luego los demás las copias ya fueron saliendo un poco <laughs> un poco más, más tocadas. Me flipa. Bueno, decir que, que Harold Ramis. Le, yo creo que se le acabará recordando toda la vida como director de Atrapado en el Tiempo, ¿no? El, uh -huh. el día de la marmota. ¿no? Eh, pero no voy a ponerme en comparativas, porque es absurdo. Pero esta película, creo que en un momento dado no desmerece en absoluto. O sea, no, no están peldaños por debajo. Eh, creo que es una película que también un poco toca ciertos. Eh, Puntos eh, similares a lo que puede ser Atrapado en el Tiempo, más allá de que también comparte protagonista femenina, ¿no? Andy McDowell. Cuando Andy McDowell, que está guapísima. Guapísima. Está guapísima. Es una mujer eh. muy, guapa, muy y, guapa. Y reconozco que, bueno, luego hablaré de Andy McDowell, porque a mí no es una actriz que a mí especialmente me guste. Uh -huh. Pero aquí, aquí, está, aquí está muy bien. Y, y diré que, bueno, que a mí Mis dobles y Mujeres y yo es una película que, que creo que está muy olvidada. En la filmografía de Harold Se eh, sí. recuerda mucho la de una terapia peligrosa. Eh, se recuerda mucho, pues, eh, los primeros títulos a lo mejor que puede tener a nivel de no, dirección. Incluso la de, la de al diablo con el diablo también. También, bueno, también se le recuerda mucho. Sí, y bueno, es un remake, con lo cual también es una película uh -huh. que está construida más eh, de manera más fácil. Pero, pero sí es verdad que esta es, creo que es una película que prácticamente nadie recuerda. Y, y creo que está perfectamente a la altura de, de esas otras que hemos mencionado. e Incluso creo para mi gusto que está por encima, ¿no? De, de, de por ejemplo, al diablo con el diablo. A mí me gusta esta más. Y, y entre otras cosas es por, por la interpretación, ya lo que acabamos de decir, de, de, de Michael Keaton. ¿no? De, Michael de Michael Keaton en esta película es, es, es alucinante. Decir que, por cierto, a Michael Keaton ya le habían ofrecido el papel de Bill Murray. En Atrapado en el Tiempo. O sea, fue, sí, algo fue, leí. Fue el primer elegido. Eh, y, y el propio Michael Keaton eh, rechazó en un momento dado, de buen rollo, eso sí, pues se llevaba bien con Harold Ramis, es obvio, después eh, acabarían trabajando juntos. Y decía que palabras textuales que no entendía de qué iba la película. Lo cual me parece un poco de coña. Pero bueno. Eh, sí. Y yo siempre he creído de Halo Ramis, que me parece un buen director, pero siempre he creído que es mejor guionista todavía que director. Bueno, es responsable de una de, de mis películas favoritas, que es Los cazafantasmas, el guión de, de, uh -huh. junto con Dana Aykroyd. ¿no? Eh, uh -huh. Sí, a ver, como guionista aquí, eh, también es co-guionista. Aquí creo que, según sus propias palabras, uh -huh. él dice que escribe un 40% del guión. Dice que escribió bastante, lo que pasa es que no está acreditado, pero, pero sí... Sí, bueno. Eh, al fin, eh, acreditado, digamos, eh, sale eh, junto con Chris Miller, eh, que uh -huh. eh, Chris Miller, por cierto, solo tuve su ficha técnica y solo tiene dos guiones, que es este y Desmadre la Americana, Animal House, de, de John Landis, que me uh -huh. flipa. Eh, es que yo también, John Landis, ya esa sabes. Peli, esa que peli a ti te gusta mucho. Me encanta, me gusta muchísimo. Y luego, los otros dos firmantes del guión, son un dúo de guionistas, que es otro de los motivos por los cuales esta película me flipa, que es eh, Lowell Guns y Babalu Mandel. Son dos guionistas también que no se recuerdan demasiado, aunque con ese nombre tan pintoresco que tienen. Y eh, para mí son de los mejores escritores de diálogos eh, de comedia en los años 90. Eh, con unos diálogos muy mordaces, con unas contestaciones eh, como muy rápidas y con muy mala leche, y también muy uh -huh. originales. Eh, para quien no los tenga ubicados, Lowell Guns y Babalu Mandel son los guionistas responsables de eh, varias de las películas de Ron Howard, de las comedias iniciales, como Mo Movida de Noche, que también salía Michael Keaton. Sí. Eh, 1, 2, 3, Splash. Maravilla. que Por cierto, una película mucho más divertida de lo que es, normalmente se recuerda. Es, uh -huh. Si, si le, le das un nuevo vistazo, recordarás que tiene momentos absolutamente brillantes de comedia. Todos los momentos de John Y la Candy primera son película de, de Touchstone Pictures. ¡No! Oh, ¡Fue! ¡Qué bonito Touchstone! ¡Cuánto uh -huh. le debemos! De Ron Howard también hizo pisafondo el guión con Michael Keaton de nuevo. Eh, que también es una película que a mí me gusta mucho de, de, de chaval. El de Ron Howard también, eh, Dulce Hogar a veces que me flipa, esa película Parenhood. me gusta muchísimo, la de Steve Martin, eh, y que me parece que tiene un guión brillante, una película coral eh, divertidísima. Y, y, luego, y luego eso dio pie a una serie que se llamaba Parenthood, que está basado un poco en, en, la en los personajes de la película. No, pues fíjate, esto no lo, no lo conocía. Yo es que uh, no, es que no sí, soy sí, muy sí. de series. Ya, pues, ya, ya, pero que además no, no es muy vieja la serie. Creo que ha sido de ahora de ahora unos 10 años o por ahí. Oh, pues, pues la, la, la película a mí me, me, me encanta, me parece fantástico. Mariston Burger también, Jason Roberts, uh -huh. con Tom Holtz también. Y Keanu Reeves también salía por ahí. Uh -huh. eh, no, pues, sí, señor. Y luego tiene. Eh, entre otras películas, eh, Los Codiciosos, que también es una película que me gusta mucho, de, de, de Jonathan Lynn, el director de Cluedo uh -huh. eh, con Michael Douglas y eh, Michael, Douglas, perdón, Michael J. Fox o y, Kier, y, y Kier, Kier, Douglas, Douglas, ¿no? Kier Douglas y Michael J. Fox. Hecho un híbrido entre los dos. Y para mí luego tiene otras tres, que son tres absolutas joyas, que es Cowboys de Ciudad, que me flipa. O sea, el guion de Cowboys de Ciudad es maravilloso. Olvídate de París, también con Bill Murray, que es fantástica, es lo más parecido a un a un buddy en que te vas a encontrar, pero bañado con la línea de, de Gans y Mandel. Y La Joya de la Corona, que es Ellas dan el golpe. Ah, es una sí. obra maestra esa película. Me parece. Sí, esa película gusta gustado ver un montón. Fantástica, con un Tom Hanks que para mí es de los mejores papeles de Tom Hanks. Eh, pues. Todos estos guiones que he mencionado son de esta pareja de guionistas que eh, firman el guión de esta peli. Y alucina. O sea, nada más y nada menos. Vaya, vaya carrera, vaya créditos. Y luego Michael Keaton, tío. ¿Qué podemos decir de Michael Keaton, Finchi? Que además era cuando Michael Keaton ya está un poquito empezando a olvidarse porque después de rechazar y abandonar el proyecto de, de Batman Forever, eh, vino a hacer esta, pero luego hizo Jack Frost, y luego tuve ahí un periodo, finales de los 90, principios de los 2000, donde estuvo un poco eh, en perfil bajo, por así decir. Pero yo soy un actor que siempre, siempre me ha gustado porque me, me gusta mucho, es un actor que me, me, me gusta la forma que tiene de, de interpretar, y aquí por lo que te he dicho al principio, eh, hace un, un tour de force, porque a la misma vez, eh, joder, es que la escena que, que, que se está afeitando cuando está con la mujer cocinando y diciéndole que está maniático, no, pero cariño, pero esto lo vamos a guardar aquí, la carne no, pero esto lo doblamos así y tal, entonces <laughs> sale, entra el otro, eh, está muy bien, está muy bien. Esa secuencia en concreto, la que mencionas de, de, de ¿Sí? número 2, no, número 3, eh, enseñándole cómo debemos envolver en papel de aluminio correctamente en la comida, bueno, eso es... es ¿Sí? A mí me parece que especialmente, no sé con cuál quedarme con las actuaciones, creo que todas tienen su personalidad, pero el la de... La gracia número... es que todas se complementan. Pero el de número 3 es alucinante como lo hace. Sí. O sea, esa, esa parte más, pues la parte más doméstica o más femenina, si quieres llamarlo, mm. ¿no? De, 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 sí. de, que tiene cada hombre, ¿no? Y... y joder, el momento que dice además ahí lo de... Y con eso que evitamos, evitamos el aire. ¿Por qué? El aire. Porque el aire es nuestro enemigo. <laughs> Es que cómo está el tito contento explicándole y las caras de Andy McDowell que es a lo que voy. Creo que Andy McDowell nunca ha estado mejor porque, porque primero tiene un trabajazo terrible aguantándose la risa teniendo We delante a quien tiene. ¿Qué? Porque además ya, ya te digo yo que muchos de los gags fijo que fueron improvisados. Vamos. Esto que Michael quito era una máquina de la comedia, que luego se le puso la imagen de serio, pero es una máquina de la comedia. Totalmente. Hay un making of que, que rula por ahí, que si lo veis, hay más imágenes de, de Andy McDowell partiéndose la caja que otra cosa. Porque es que no, no puede casi ni aguantarse. Y es que es normal. O sea, decir constantemente. Y. Y aquí, bueno, pues está bien. Hay, curiosamente, dos películas que me flipan y vuelvo otra vez a mencionar El Gran Halcón, que en El Gran Halcón también están de McDowell, pero eh, ahí está más, bueno, anecdótica. O sea, porque es verdad que ahí Bruce Willis eh, tiene todo, todo el peso absoluto de la película. Aquí, en un momento dado, aunque Michael Keaton lo lleva, pues eh, tiene mucha interacción en muchas secuencias con, con ella, lo cual eso le, le ayuda. Pero, a ver, yo reconozco que es que a mí de McDowell sí muy muy guapa muy lo que quieras pero a mí me parece una Sosa a mí no me disgusta eh a mí me parece mí no, Sosa McDowell a mí no una actriz que me disguste me gustaba mucho en Cuatro Va un funeral en Atrapado en el tiempo no, no me llama nada no me dice nada o sea, en, es decir, esta, en la de en la de Tarzán con el con el Christopher Lambert la de Greystock la de Greystock no sé me que estaba doblada, la doblada en close creo a Landy McDowell. No sé, a mí sí, reconozco que eh, eh, aquí creo que está bien. Aquí creo que está un poquito más viva. No sé, ¿sí, puede sí, pues, sí, sí, puede ser. No, también porque el personaje está un poquito. Eh, a ver, el planteamiento de la peli se es que es un poquito hijo de su época. En plan, marido estresado que no ayuda en casa y la mujer que vuelve a trabajar. Pero creo que no lo tratan mal y creo que el personaje Mandowell está bien dibujado y, sí. pasa, y pasa de mierda. Porque él le dice, bueno, no, pues... Eh, venga, pues tú no cojas el trabajo y te ella le dice que no, no hay. O sea, que te dejas todo el trabajo y te vas a la casa que yo eh, quiero tirar para adelante. Entonces, y, y sí se me plantea una cosa, volviéndola a ver, que también sería muy divertido ver el punto de vista de ella y que fuera ella la que se duplicara. Porque claro, aquí. Eh, Tiramos al hombre, no, claro, porque él es el claro. que está estresado y tal. Eh, pues por eso te digo que al final el planteamiento, hijo de su época, y no de claro, absolutamente nada en contra, claro. porque es un peliculón. Sí. Pero es verdad que estaría muy bien ver el punto de vista de, de ella. Y luego el guión también, es verdad que pasa muy, muy, muy de puntillas por ese tema, pero es un tema que a mí me interesa mucho, que es la psique de, lo, de los clones. de Pero quién soy, por qué tengo los recuerdos. No, no profundiza, pero me parece un tema muy chulo. Me parece un tema muy guay de, de. Pero si yo soy tú, ¿por qué yo no puedo irme a la cama con la mujer? Porque también es la mía. Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay, 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 hay un par de detalles, fíjate. Eh, hacía años que no veía la película. Eh. No sé cómo casualmente yo acabo buscando por fin la Infinity esta peli porque pensé que estaba aprobada. ¿eh? Yo también, ¿eh? Parece de coña que suspenda. Y de repente la veo y digo, vaya por Dios, esto para acá, para la saca, para el programa. Y, y la veo para, el, para preparar el programa. La veo de nuevo, hacía años que no la veía. Y he de decir una cosa. Lo primero, sí estoy, estoy de acuerdo en que tiene mucho más eh, contenido de lo que meramente una um, comedieta. Eh, sí. de situación eh, y de slapstick eh, al uso podría tener. Es más, yo la recordaba incluso más comedia. Fíjate, y, y, y tiene bastantes situaciones cómicas. Tiene mucho Y tiene, ¿eh? tiene, mucha comedia. Y tiene, y tiene varias situaciones de enredo que son muy divertidas. Pero fíjate que la, la recordaba incluso más como el, como el Clone 4, ¿no? O sea, es, esos momentos más, más delirantes. Y en la película no es tan de carcajada, es más de risa o con, sonrisa constante, ¿no? Y algún momento decide de sí, de soltar alguna risa, ¿no? Pero es curioso eh, que yo la recordaba un poquito más, 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 mucho más coñera, ¿no? Y. Pero eso sí, me ha, me ha gustado el hecho de ver que es una película mucho más adulta de lo que en su momento podría parecer. Hija de su mm. tiempo, sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo Obviamente. contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es un reflejo absoluto de lo que estaba sucediendo en ese momento en la sociedad a mediados de los 90. O sea, mm. la, la incursión de. que es algo que tenemos muy olvidado ya, pero la incursión de el, el, del plano tecnológico y el cambio tecnológico que estaba sucediendo en, en, en esa época. Que recuerda que estamos hablando de los clones de la oveja Dolly, de todo aquello que se estaba hablando sí. en su momento, de, de, de curiosamente todos esos esas secuencias iniciales en las que te muestra eh, un embotellamiento salvaje de coches un fax que eh, escupe de forma eh, le, le he el papel roto el, le he el papel claro, roto como el, como hasta el propio fax está agobiado eh, es decir todas aquellas cosas que la tecnología al final te está eh, creando una saturación eh, por otro lado te está adelantando que la tecnología es la que te puede salvar de yo mismo, que es a través de la, en este caso, la clonación. Eh, al final esto se adelanta un poco, bastante a lo que es la vida actual nuestra. Que, que, que estamos siendo muy esclavos también de, de, de ese agobio, de esa vida en la que obviamente tanto el hombre como la mujer están con su trabajo y tienen a los hijos que con el agua al cuello porque tanto económicamente como por tiempo no llegas, pero que a su vez somos víctimas de la tecnología y, y, de, y de la falta de tiempo, ¿no? Esa, todas esas cosas están ya narradas en la película de una manera bastante interesante, ¿no? Y además, el tema del tratamiento de los clones. Desde un punto de vista de algo cercano, como algo eh, no como el doppelganger de, 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 de que puede haber en, en, en los míticos relatos de, de incluso de, de Edgar Allan Poe, no como algo terrorífico, mm. sino como algo que, es, eh, que no te horroriza, eh, 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 sino que es tu propia imagen, ¿no? y, y, mm. que, y que al final es una representación dividida. De lo que tú eh, tienes de que hacer. Claro, lo que tú tienes que hacer como persona para dividirte en el tiempo y dividirte en las actividades que tienes por delante, ¿no? Y es un poco lo que crea el cada clon. Cada clon se ocupa de una cosa. Al final, eh, el tratamiento que tienes es interesante desde un punto de vista también psicológico, de cómo, pues al final es una división. Eh, eh, sé que Michael Keaton lo hablaba como zonas del cuerpo, ¿no? Como que el, el número 3 era más racional, más con eh, esta parte de arriba, lo que es la cabeza. El número 2, que es más eh, pasional, por no sé es la zona más eh, piensa con los huevos, por así decirlo. Y el número 4, piensa con los pies. <laughs> directamente. <laughs> claro. Pero que también son representaciones de la psique del personaje, es decir, la parte sexual, la parte más doméstica, que lo has dicho, más uh -huh. ordenada. La parte más infantil. Correcto. Eh, la, parte la parte más disciplinada, no, lo que, al final es lo que conforma a la persona. Creo que, creo que a nivel de guión es muy inteligente el sí. descomponer a la persona en. en en varios fragmentos y los presenta a través de clones, por eso la película me parece un acierto. Y mola mucho que sean todos un conjunto del propio doc original, uh -huh. o sea, eh, la suma de eh, las partes es lo que da al final el, el propio ser, ¿no? Eh, inclusive uh -huh. si quieres verlo desde etapas de la vida, ¿no? Pues la, la etapa más ordenada o, o más tranquila, más hogareña es la parte más eh, adulta, más... Eh, Anciana, por así decirlo, la parte más vital, eh, que es número 2, pues es de esa juventud eh, más pasional, mm. y eh, la parte número cuatro es eh, la parte infantil, ¿no? Cuando al principio éramos. somos, somos críos, ¿no? y, me parece muy, y me parece muy interesante lo que comentabas efectivamente acerca del tema de. de, de, de que. de que los clones. Eh, hay un dilema muy interesante en la película, que es el hecho de que cuando nacen, por así decirlo, cuando les crean. Pues hasta ahí son Duck, son un, 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 un calco de. Son de, ellos, de, de él, son ellos. Pero, porque mantienen todos los recuerdos, eh, pero a partir de ahí ya no es eh, un Duck, ya crea su propia, cada uno crea su propia vida y ya crea sus propios recuerdos a partir de ese instante, ¿no? Y, y me gusta el que en un momento dado, el número dos, pues siente la necesidad de verse con otras mujeres. Porque ya que no puede tener a la esposa de Doug, pues eh, necesita. Y a partir de ahí empieza a generar, de hecho, momentos muy divertidos. Que para mí es. Hay dos set pieces en la película que son francamente maravillosas. Una es la del restaurante. la restaurante muy graciosa. Que es. Eh... Y aquí es donde menciona a Blake Edwards, o sea, es, es eh, puro enredo clásico, de, es la típico... Es la pantera rosa, o sea, el vector cluso. Sí, es el guateque, es, 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 es esa mesa con puertas en las que entran, salen y los personajes se, se enredan, eh, que es un... Enredo clásico de, de puertas, ¿no? que, que se suele llamar, que es cuando el balbaño vuelve, se equivocan. Es un poco eh, en esa línea la señora del <laughs> Fire. ¿no? La señora de eh, Fire o el emperador y sus locuras. Y el emperador y sus locuras, que también te le iba a mencionar, que para mí es una absoluta joya esa, esa película. Y, y me encanta esa, esa secuencia, me parece brillante eh, cómo está resuelta, cómo va a un increchendo, cómo es esa bola de nieve que cada vez va enredándose más y, y va explotándote en la cara al final. Y bueno, pues la otra secuencia también, que es también típica de enredo casi de puertas, como suele decir, es la secuencia de la noche famosa en la que se pasan por el forro de las narices, o por no decir, en, mejor dicho, otra zona, eh, lo de la regla número uno, ¿no? Que la regla número uno era solo el. Doc Dark or... se acuesta con su mujer. Exacto. Y al final acaban. Bueno, digamos que es ella la que se acuesta con, con los tres, más que, sí. más que ellos acostarse con ella, porque realmente es, es la que la que lleva la voz más cantante en ese aspecto, no. Eh, me parece que esas dos eh, secuencias bastante largas, además bastante bien construidas. Creo que ahí Harold Ramis lleva un, un pulso de la comedia muy muy divertido. No te cuento ya Michael Keaton, obviamente está ¿Ve? está francamente francamente bien. Y ya te digo que me gusta mucho ese, ese esa duda, genética, ese, esa dualidad psicológica de personajes que en un momento dado saca a colación Ramis, que bueno, pues que en muchas de sus películas pues lo trae, lo trae al, al, a la palestra, ¿no? Y, y creo que en esta película, eh, bañado con comedia, pero está muy bien llevado. Yo creo que también. Eh, yo tengo una teoría de por qué esta película igual está un poco olvidada, y es porque coincide en año. Con eh, el profesor Chiflao, de Eddie Murphy, claro. donde toca teclas que son similares. Claro. Y esa sí triunfó. Mm, y y ya, no, ya no entro a compararla, porque a mí el profesor Chiflao es una peli que me gusta mucho también. Pero es verdad que toca la, esa escena de la mesa del primer profesor Chiflao, me parece, a mí me parece alta comedia, mm. sinceramente. Y eso mm, queda mucho para el recuerdo. Luego ya la secuela no, pero. Entonces coincide en tiempo y, y bueno. Por lo que fuera, la otra triunfó más que, que tanto por eso creo que esta se ha quedado eh, en la retaguardia. Puede ser, porque es una película que nace muy a la par y visualmente, bueno, pues uh, es muy atractiva en el aspecto también visual. Lo de Di Murphy es un espectáculo también. Mm. Eh, de Murphy que me, me, me encanta. O sea, sí, creo que creo que de las dos, para mí, personalmente me, me gusta más esta. Pero. Pero es muy defendible, el profesor chiflado. Sí, es sí, una sí. versión... Muy ver, yo bien. creo que como, como película, esta es mejor, pero es que vi la escena de... de la escena de... de... Del profesor Chiflado es que no puedo. El resto de la peli ya me da igual, pero es que eso me parece alta comedia. O sea, es el niño pegándose pedo. y el Eddie Murphy. ¡oh! Me encanta. O sea, me... Eddie Murphy haciendo de gorda gritando. Es que cómo no me va a gustar. Oh, ya, me encanta lo, lo paradójico de, 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 que mucha gente estará diciendo alta comedia. Si precisamente es una secuencia muy escatológica, muy tal. Pero te entiendo, es perfectamente, te, te entiendo perfectamente. Es un poco como lo como le pasaba en esa época a los Farelli, que creo que también hacían, eh, cuando querían, hacían eh, una comedia muy, muy sofisticada. El, el, otro, el otro día pillé por ahí dos tontos muy tontos, joder. Es un puto clásico, ¿eh? Eh, De verdad. Pero o, otra cosa que te digo, igual que estamos aquí elogiando a Michael Keaton, lo que hace Jeff Daniel en dos tontos muy tonto. Ah, es, una, es, una, es, es, es una maravilla. Es una maestra. No te digo Jen te digo Jeff Daniel. Jeff Daniel está. Sí, sí, sí. sí. Mira, eh, eh, hablando de los Farelli, precisamente a, a Michael Keaton eh, rechaza, para hacer esta película, rechaza porque ya la habían cogido los Farelli. En la de vaya para de uh -huh. Idiotas, eh, la de King sí. Pink. ¿no? Esa es o sea, la única no, no. que no he visto yo, King Pink. Esa es la única la... que no he visto ah, yo. Pues, y que está muy bien. A mí me gusta mucho. Woody Harrelson me parece que está soberbio. Sí. Bueno, pues para hacer el papel de Randy Quaid, creo que era así, si no recuerdo mal, el, el... habían cogido a Keaton. Y Keaton al final eh, eh, cede el, ese papel por, por, el, por el de esta película. Y bueno, creo que funcionó mejor la otra, ¿sí? de, de hecho. Sí. Pero... Eh, es que también es de la misma época. Es que está... estos no, tres que estamos nombrando no son espera, Era Buddy era, mismo... era, era Harrison, el que el papel de Woody Harrison el que le habían ofrecido. Ah. Y. Ah, pues míratela. está muy divertida. Además, Bill Murray está divertidísimo en esa película. Está... Hace, hace un papel. Igual que decíamos antes, el puto locos. Johnson. Vale. El puto Bill Murray. Es que está fantástico. Y bueno, visualmente la película está. Eh, todavía aguanta, ¿eh? A mí me parece que. Sí. Hombre, está sí. Richard Edlund, que, que es. Eh, Monstruo de los efectos especiales, ¿no? Richard Edlung, responsable de. Están, están muy bien los efectos especiales. Ah, está responsable de Star Wars, Cazafantasmas. Eh, ¿Qué te voy a contar? Pues eh, muy bien. Y muy bien integrados en un momento dado. Es verdad que alguna vez, pues bueno, pues eh, depende de la copia que pilles. Eh, se nota un pelín más, a lo mejor, lo que son las líneas de corte de la rotoscopia en, el, ya. en la pantalla verde. Pero la interacción que tienen es, es fantástica. Eh, además, Keaton rodaba a un personaje, rodaba a otro y luego rodaba a Doug. Y, y, y decía Harold Ramis que, que, que lo que hace Miguel Keaton que no era normal porque era sincronizado perfectamente con. Sí, señor. Hay, hay una secuencia eh, que la llamaron el milagro del lanzamiento de la cerveza del millón de dólares. Y es cuando, en un momento dado, se pasa uno a otro una cerveza, un bote de cerveza, y lo coge uno de los clones. Y, y claro, eh, esto lo hacían con un. Hacía Michael Keaton con, otro, con otra persona, con un, sí. con un asistente, un doble. Y, y en un momento dado, pues. Eh, Michael Keaton clavó exactamente el mismo movimiento que hizo la otra persona. Y superpusieron una imagen frente a otra. Y eh, coincidía exactamente el, 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 el movimiento de la lata de cerveza formaba el mismo arco Exacto. caía exactamente igual y con eso dice que se ahorraron cerca de un millón de, de sí, en, 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 por, por, claro, porque tenían que efecto. volver a hacer todo efecto rotoscopias etcétera no sé qué y dice que eh, se iban a borrar digitalmente la, la lata tenían que poner una, una falsa y sí. al final quedó y, o sea que dice que bueno que, que, que los ensayos que fueron brutales que rodaban eh, Michael Keaton pues hacía uno de los personajes eh, ensayaba, 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 ensayaba haciendo el solo con, contra la nada eh, en un lado de sí. la pantalla, y lo que hacían era eh, rodar esos ensayos. Entonces lo rodaban con una cámara de vídeo. Entonces, en un momento dado, cuando ya salía oh, la, la que quedaba, pues esa última toma, eh, la cogían y grabada de cámara de vídeo, se, se la, la proyectaban en un televisor. Que ponían a la altura de la cara de, eh, de Michael Keaton. Entonces lo sustituían por el otro lado, él se ponía a hacer la réplica al personaje y la hacía en tiempo real por, eh, claro. por, por lo que habían grabado. Y, y bueno, pues se, se permitió incluso el lujo de, de hacer improvisaciones, eh, incluso en algo tan medido. O sea, lo tenía tan controlado. Claro, es verdad que todos los personajes lo hace él, con lo cual él puede controlar todos los personajes. Pero, claro. pero creo que efectivamente dicen que, que, que todo el trabajo que, que hizo muy poca gente podría haberlo hecho. Y, y es verdad. O sea, es decir, es, es, es antológico. La película lleva un montón de, de, de sketches para mí simpatiquísimos. Y, y la gracia de, de las frases. Bueno, hay un. Entonces, es que Me encanta cuando cuando les, le van a clonar y hace la, la coña de. Dice, bueno, eh, prométeme que esto va, va a salir bien. Seguro, ¿no? Sé, es, que, es que ha visto usted la película La Mosca. Porque <laughs> luego Jeff Goldblum sale ahí y, <laughs> y la visión periférica está muy bien, pero. <laughs> dice, la visión periférica está muy bien. Pero, hombre, vamos a ver que te sacan pelos por la espalda y luego te sé que. Pues o menos lo es suyo. Por cierto, que tiene coña porque eh, el papel de Jeff Goldblum en La Mosca. Se lo ofrecieron originalmente a Michael Keaton. A Michael Keaton. Con lo cual, yo no sé si es una coña que metió él mismo. No lo sé, pero bueno, porque creo que hizo mogollón de improvisaciones, ¿no? Y, Puede ser. y hace. En la secuencia en la que está haciendo que está como mal de la garganta, que está como acatarrado, que tiene que uh -huh. ir, número tres, a sustituirle por, por la inspección de, 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 de la casa, ¿no? De eh, la voz que pone cuando está acatarrado, que pone la voz así como tal. Es la voz de Bitchus. Sí. sí, 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 sí. Además, <laughs> además se nota muchísimo. Eso es que es la voz tremendo. suya de... ¡Ah! Que por cierto, hablando Beetlechus. de Bitchus, sale el Glen Sadix, que era Otto en Bitchus, que era, coinciden en... Coinciden por segunda vez. En esa misma secuencia, precisamente, que es el que va a hacer la uh -huh. revisión. Eh, eh, es, es, está... El auditor, ¿eh? El IPT. Sí, sí. ¿Es así? sí, señor. Pues no, y, y luego hay un equipazo, porque está Laszlo Kovacs, que también en, en la dirección de fotografía, y se nota porque está uh -huh. está fantástico, que es el director de fotografía de, de ¿Qué me pasa, doctor? Eh, está, está muy bien iluminada la película, eh. De los cazafantasmas También te digo que, que esta peli, por los efectos, tiene que estar muy iluminada, porque a día de cantarían más probablemente. Que, que en ese momento, Ahí hay un trabajo sí. de iluminación bueno es, es muy difícil, ¿eh? porque además eh, fueron 125 planos con efectos especiales que ah, para una película cómica eh, o sea, no comedia al uso, son un huevo de ellos, o sea, eso es una, claro. eso, eso es una animalada ¿eh? y, y bueno, pues está, está francamente bien hecho, la secuencia a mí me parece increíble, el, el plano del, de los tres frente al espejo, que encima hay un espejo con lo cual se ven seis que es antológico y bueno, que me... Afeitándose. Que, ahí. Afeitándose, que el número 4 está afeitando el espejo. O sea, Por supuesto. <laughs> que me, me, me es flipante. Y luego se afeita la lengua, que dice, dice eso seguro, si le mojita las cuchillas, no sé qué. Bueno, y en esas secuencias pero, se, se tuvo que cambiar 25 es, veces de ropa. Claro. O sea, eso, eso claro, mi... y que está iluminada, que es, es muy artesano, está muy bien rodada la peli. No, es está muy bien rodada la peli. A ver, yo ya te digo, o sea, me parece que es una película que quien no la haya visto, por favor, que la vea, porque es una peli súper clásica, una comedia muy, muy clásica. Muy comedia de enredo, de situación, pero que, mm. como hablábamos, tiene también un, un trasfondo y que, bueno, pues que se deja ver de manera muy muy amable y, y solo por la actuación de él y, sí, sí, sí. y, y todo lo que hace es fantástico por cierto, antes es decía, 20, antes, 20. por cierto antes decía que iba a mencionar antes a stevie ray vaughan la canción ah. número uno del disco de house is rocking es la que suena en el montaje cuando están al final eh, arreglando la casa Así que Amigo. mira, había una conexión con dos duros. Eh, lo has dicho antes, y si ya la volveré a traer. Digo, pues, no temazo, si por cierto. Eh. Temazo, temazo, de House is Rockin'. Uh -huh. y... Está muy bien la peli, ¿eh? Me gustó. Muy. Bueno, no, no es que tiene todo. Tiene hasta montaje noventero con música. ¿No? Bien, ya está. Uh -huh. Fantástico. Qué bueno, a pedir? qué nada. Pedir? Pero esta fue una sorpresa verla suspensa. Eh, al igual que fue sorpresa lo que yo te traigo ahora. Sí. También de verdad pensaba. O sea, pensaba eh, que. Porque, bueno, alguien contra Depredador te, te lo puede esperar porque la gente es tonta. Eh, <laughs> la maldición, igual. Pero yo, de esta que entrego ahora, o de mi doble mujer y yo, no me lo esperaba ni de la última que me traes tú. Bueno, bueno. Eh, bueno. Bueno, no sé, eh, sorprendente que. Eh, vale. de, de, de verdad, ¿qué, ¿qué nota le ponen a esta que vamos a hablar ahora? Ahí, espérate, vamos a Venga, ver. Va, sorpréndeme, porque bueno vamos a ver. menos de un 5 es. Es verdad que a lo mejor no estamos Hombre, hablando obviamente. de 20. No, Será un 4,9 o algo así. Bueno. Eh, vamos a ver, te lo digo. 4,2. 4,2, 4 o sea, casi baja sí, del señor. 4. Pero esto qué es, macho. Ya, no, no lo entiendo. Cuando es una peli, yo qué sé. Bueno, es, eh, la digo ya, es ¿eh? una peli de 1994 dirigida por Patrick Reed Johnson eh, y se titula El Peque se va de marcha. Oh, película. Bueno, 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 bueno. Yo, John Hughes está por ahí además, ¿eh? John Hughes está por ahí, que es una peli que, eh, fantasía, dice Effie. Es una película que yo veo en el cine hace 30 años, que se dice pronto y no la había vuelto a ver hasta el programa. No lo, había, no lo había vuelto a ver de hecho yo, se me ha olvidado. tengo la entrada por ahí de oh, cuando la vi en el 90 creo que fue en septiembre del 94 yo hacía tiempo que no la veía pero te diré que es una película que en su momento vi un montón de veces o sea, yo recuerdo, eh, incluso es más, yo recuerdo cuando me pilló en la época en que yo estaba trabajando en el, en el Videoclub, y en el Videoclub teníamos allí una, una tele en la que, pues, obviamente, pues, en los tiempos muertos te veías películas que ibas a hacer claro, en el no, 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 y, eh. y yo no sé cuántas veces me puse esta peli. Si es que a mí me, me reía, pero una y otra vez, o sea, me parece que es simpatiquísima Y además... Eh, es que a nivel visual creo que tiene un acabado esta película precioso. O sea, es uh -huh. espectacular. Me encanta. Tiene, tiene también lo que habla de la iluminación como muy familiar, te da ese toque entrañable. Con esa banda claro, sonora. Ejemplo, la, la gente en los comentarios, que ¿qué tiene de malo esta peli? Eh, la pone muchas veces seguida. Eh, fantasía, como no sé. Eh, yo, yo me sorprendí también, porque ya te digo, yo la veo en cine, no la había vuelto a ver. No entiendo. Recordaba es que, eh, que a eh, todo el mundo le gusta esta peli. Es que no, no te puede no gustar. Mira, vamos a ver, esto vamos a sacar. Vamos a sacar ya el, 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 el la polémica, ¿no? Eh, creo que esto le pasa. Joder, es que tampoco, es que, es que ni siquiera, eh, ni siquiera se va a acercar, pero bueno, creo que le pasa un poco como lo que hace poco hablamos, tú y yo mismo, sobre Winnie the mm -hmm. Pooh, la película de dibujos animados. Sí. Es decir, sí. Winnie the de Pooh es una película que yo. Verla con mi edad, pues me cuesta mucho. Y es una película que digo, joder, uff, no la soporto fácilmente. Pero la pongo a analizar y pongo a valorarla y pongo a votar y ponerle una nota. Y yo no puedo suspender a Winnie the Pooh. Winnie the Pooh no tiene nada malo. Todo lo contrario, está hecho con un gusto exquisito. Lo que pasa es que es una película hecha para niños muy pequeños. No es una película en la que yo soy su público. Eh, pero está hecha con, con las mejores maneras posibles y con un objetivo claro que lo cumple con creces. Bueno, pues esta película... Le pasa algo parecido, pero te diré que incluso mejor aún. Porque esta película yo la veo a mi edad y me flipa. O sea, yo me lo paso mmm, teta viendo esta película. Es eh, un elastic de, de, de hora y media todo le, el tiempo. ¿Qué le pasa a esta película? Yo no sé si es que a lo mejor mmm, parte de la gente que vota, pues es gente que. Eh, primero, posiblemente ni la ha visto. Es muy probable, ¿eh? Segundo, pues, posiblemente es gente que eh, no sabe lo que está viendo. O sea, me, yo, yo cuando tú decides ponerte una película que se llama El Peque Se Va de Marcha o El, el Día Libre del Bebé, el título original, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver, eh, ¿tú qué, qué piensas que vas a ver? ¿Tarkovsky? O, o, claro, o... Es, 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 Stalker. ¿Vas a ver Stalker? Pues sí, vas a ver persona, persona, persona de verdad. <laughs> O sea, eh, de verdad no lo puedo entender. O sea, sabes perfectamente a lo que vas y esta película lo cumple de una manera, pero fantástica a nivel de todo, de todo, dirección, todo, 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 todo. ritmo, tiene un ritmo tío, esta película, pero que fotografía, fotografía. Esa, esa entrañabilidad, a mí me recordaba por parte, por momentos a eh, Salvando mucho a la distancia, a Babe, el cerdito valiente, ese, ese, ese cuento familiar, ese, ese, yo, yo haría un, un, un programa triple con esta, Babe y un ratoncito duro de roer. Joder, no sé qué si... Buena es, un ratoncito no duro de roer. Si me, no, sé si me, no sé si me pillas por el... el, el sí, 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 sí. Sí, pero fíjate, esta película es que la veo todavía más... Eh, joder, la veo hasta más clásica todavía. A mí me, a mí me retrotrae a los clásicos de Disney de, 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 de acción real. O sea, esta película en un momento dado puede funcionarme, pues como me funciona. Un, no te voy a decir un Mary Poppins, porque es eh, una absoluta obra maestra, ¿no? Pero un poco en esa ah, línea, Pero la, ¿no? hablamos de la de Ron Marshall, ¿no? La Mary Poppins, el regreso. Eh, bueno, de, venga, la bruja novata. Bien. Que vale, ¿no? Eh. Pues algo así, o sea, esa línea de, de, de cine absolutamente clásico con una belleza, una exquisitez en la, en la fotografía, una banda sonora que es súper preciosa y que luego a su uh -huh. vez sabe tener esos secundarios que también utilizaba bien eh, Disney, eh, cómicos y, y puramente slapsticks que maman de lo más clásico que es el estilo Harold Lloyd, porque, porque la película es, es un puro homenaje a Harold Lloyd. Y al cine mudo, o sea, de, 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 de todos los trucos que utiliza, todos los gimmicks, esto todo el elastic, eh, viene nace en el cine mudo, nace con Harold Joy, nace con, con Buster Keaton y con, y con Chaplin. Totalmente. O sea que, eh, eh, pues mira, es muy interesante lo que dices porque yo eh, la semana pasada volví a ver eh, tú a Boston y yo a California. Por ejemplo. Eh, y reúne exactamente todo lo que dices. O sea, y hay un Disney en esa época que yo creo que está muy olvidado, que es el Disney de Acción Real, el Disney del Carrasel joven, que eh, eh, oh. está muy olvidado, pero, pero yo esas me las trae bien. Eh, ¿Sabes, Gatos, ¿sabes, ¿Sabes que estuve a punto de traer una de Carrasel de Walt Disney al programa de hoy? Creo que era, eh, no sé si es. Eh, no, mi cerebro es electrónico, no. ¿Cuál era? Un ejecutivo muy mono, creo que es la que. Ah, que que... Sea, está suspensa también. Espérate que lo busco. Bueno. Eh, un eh, ejecutivo eh... muy mono, con 4,9. El aplicativo eso te lo convierte en un 8. Ya te lo ya, lo digo ya, ya, yo. Pero bueno, pero para que veas. No, y es que estuve mirando, estuve mirando precisamente esa línea que, que es que. Espera, esas... espera, espera, espera. Perdón. Es que, que Ed Hernández dice el título del P que se va de marcha en <laughs> Sudamérica, ¿vale? Eh, en este caso creo que es mejor, cuidado bebé suelto. <laughs> bueno. Es verdad que el, el pique se va de marcha, bueno. Eh, bueno, es que la verdad es que estamos hoy esta noche con nuestras traducciones un poco de aquella manera, ¿eh? pero bueno, eh, entiendo que son comercialidad, pura y dura. Sí, sí pero, pero es verdad lo que, el tema que has sacado me gusta porque esto puede ser el Disney de, de, de Carras el de joven. Ese matrimonio eh, que son ¿Tú? los padres del bebé, es, eh, con esa niñera. Es, 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 eso es muy de ese estilo del, del Esa clásico. Esa niñera ¿no? que podía ser Halle Mills perfectamente. Sí, sí totalmente. <laughs> Uno de los ladrones podría ser. Pues yo qué sé. A ver, ya estamos haciendo aquí el, el, el remake eh, retroactivo. Uno de los ladrones podría ser. Ah, joder. Este, el. el que no sé si estaba vivo? El padre de mafer Lady, que también había hecho alguna historia. El actor este. <laughs> Bueno, a ver, de, de, de aquella época tenemos a los Dean Jones de turno, que eran maravillosos. Mickey eh, Rooney. Mickey Rooney también. Sí, bueno, esa, esa, esa panda. La verdad es que a mí me. Bueno, es que me, 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 me tragué todas. Y, y, las de, y yo era muy fan de las de Herbie, ¿no? Sobre todo. Sobre todo ver, de Herbie Ger Torero. No, no. Y cuidado, que espérate, que creo que iba a traer yo también. Que creo que Herbie en la el de, Gran, la de Monte Carlo. En el Grand Prix de Monte Carlo que era de mis favoritas. Y espérate, que creo que está suspensa. Espérate, espérate. Yo las de Herbie me las vi todas, que por cierto, Michael Keaton hizo un remake con Lisa Lohan en 2006 2006 o por sí, ahí. Sí, señor. 4 con 9 Herbie en el Gran Prix de Monte Carlo, con Dean Jones y Don que a mí me flipa esa película. O sea, yo, la... yo es que me las vi, es que todas esas me las vi. Todas, todas, eh, toda el gato del FBI eh, los, los pequeños extraterrestres. Sí, no, no, amen, eh, y hombre, había, había algunas que para mí eran antológicas, la de eh, Mi amigo el fantasma. Mi amigo el fantasma. Me sí parece. Fan, bueno, la de, la de Petrustinov. Y me gustaba mucho. Se nos ha perdido un dinosaurio. Eh, También. Sí, o sea, decir, había. Eh, en Millonarios por una pata, era, ¿no? Eh, el, el, din, ¿El Dinosaurio un millón de dólares, algo, el hueso un millón de dólares o algo así. No me acuerdo bien el título. El, sí, la de. No, millonarios, millonarios por una pata. Millonarios por una pata, vale. Creo que se llamaba la de. Si no recuerdo mal, sí, 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 sí. La del gato del FBI, sí, todas estas de. Ah, buenísimas, todas. A mí, te eh, deberíamos predicarle un programa un día, ¿eh? Sí, eh, es que lo estaba pensando. Eso un, tiene, eso tiene un, un programa. Un 30 eh, imprescindibles, porque de verdad ese, que. ese Disney 60-70 de sí. acción real. Eh... Y, luego, y luego las que hicieron los 80, que consta que a mí había algunas que me gustaban bastante. ¿eh? El último bro del Arcadio yo... de me gustaba eh... mucho. Sí, sí. Bueno, el, la... el, el, el... Dime, dime. dime. No, no, lo que te iba a decir es que el cine de los 80 de un real Tron. Bueno, claro, el Abismo Negro, Tron... Pero el no Abismo refiero, Negro... Sí, no, no, claro, está, es, es obvio, más que obvio, pero, pero, pero ya, no solo, ya no solo la línea de cine fantástico, en serio, sino de cine familiar. ¿no? Sí, Tenían sí, sí, sí. los Robinsones de los Mares del Sur, el, sí. el, el, hay, hay, hay un montón de películas que me, 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 me gustan muchísimo. La de, sí, sí, dice, sí, sí. la que hicieron en los 80 de Un Dinosaurio era la de Baby. Baby, baby 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 que era baby, de Disney también sí, señor? que era muy buena también eh, molaba ¿Mm? mucho Fuga de Noche era buenísima Fuga de Noche Fuga de iguales? Noche era buenísima una que subían en, en un globo ¿Verdad? Eh, de verdad o sea eh, es, es, hay varias películas fantásticas de esa mm. época me, me, yo le dedicaría un programa entero de verdad es que me, me... Y, y esta es película... Luna, Byron, que tú te yo a todas esas en el videoclub totalmente y es, es que film Mayer film Mayer sí señor sí señor film Mayer España que ponía además y y esta película me lleva a ese a ese, a esa línea de cine a mí personalmente sí 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 sí, sí, sí. Te, eh, no lo había no lo había pensado pero pero tienes tiene razón eh, bueno, Patrick Rick Johnson, el director, eh, había trabajado allá como supervisor de miniaturas en la serie V. Había hecho oh, la madre nodriza de V, tío. ¡Maravilla! Este señor. Y en 2010, Odisea 2. Odisea sí, señor. Y, y esto te va a encantar. Trabajó eh, como miniaturista, no sé, para hacer los modelos. Eh, en Dragons Lair, el famoso Hombre. juego interactivo de nuestro queridísimo Don Lucas, Bluth. Qué grande, sí, de Lucas Arts, creo que si uh -huh. no, es que es maravilloso, sí, sí señor, sí señor. Oye, mira, me acabas de acordar del Dragón del Lago de Fuego también, gran película. También, también esa de Disney. Eh, esta peli fue la primera de un contrato de tres películas por 50 millones de dólares que firmó John Hughes con Fox, que le produjo esta eh, milagro en la ciudad que era un remake y solo en casa tres, y todas fracasaron mogollón. Milagro en la Ciudad estaba bastante bien, ¿eh? Sí, no estaba nada mal. A mí... Milagro en la Ciudad está, está bastante, bastante entretenido. Eh, bueno, pues se filma en Chicago en el año 93, eh, en un periodo de cuatro meses, y presenta, la peli presenta uno de los primeros paisajes urbanos, las primeras ciudades generadas eh, por ordenador. Hay un plano en la secuencia del edificio que la cámara hace así. Y, y se ve en la ciudad, y eso todo está hecho por, por ordenador. Lo hizo Industrial Light and, and Magic. Tenían que hacer, eh, pues eso, recrear Chicago en, en CGI para la toma donde el bebé miraba hacia, hacia abajo. Que por cierto, el responsable de esa escena, de esos efectos especiales, era John Noll, que es ganador de varios Oscars y ha, ha trabajado con ILM desde, desde el principio. Ha envejecido muy bien la pelea, ¿eh? La peli envejecido, visualmente ha muy bien. ¿eh? Sí, sí, sí. Ha sí. envejecido verdaderamente bien. Por eso le pasa como a mi doble mujer y yo tiene buena fotografía. Sí. Tiene, tiene oficio, tiene, tiene gente detrás, tiene oficio, tiene oficio detrás. Eh, sin embargo, la peli no gustó, no gustó demasiado y yo no sé bien el por qué, porque a mí me parece una peli que. que es un enlatin modélico. Sí. Y creo que es imposible ver esta película sin reírte. Yo no me creo que cualquier desgraciado que le haya puesto un 1 en Film Affinity haya visto esta peli y no se haya reído. Es que Porque es, es imposible. Que yo la, la volví a ver la semana pasada y tú también. Bueno. Y te dije, estoy descojonado con la escena del mono. Y tú me dices yo estoy con lo del parque y con el mechero en los huevos que no puedo más. Mira, yo la secuencia... Bueno, es que, es que creo que están todos muy bien, ¿eh? pero yo creo que especialmente pero, yo Manteña. Lo de wow, Joe Manteña en esta película es... Pero una, una puta joya de, de, de actuación. Y, las, y en concreto la secuencia, de verdad, me caían los lagrimones de la risa. La secuencia del parque en el que esconde al niño y el niño coge eh, eh, debajo del periódico y coge el niño el mechero y le empieza a quemar, los, quemar a quemar los huevos. O sea, y está la policía y el tipo tiene que amagar. Como que no pasa nada. Bueno, es secu... conversación tío. No, no, y llega un momento en que los propios secuaces de él siguen dando conversación y les mira como diciendo, pero es que habéis cachado una puta vez. Y el tío ya, ¡ah, no puta <risa> <risa> O sea, eh, eh, y, y, y ya. El remate final es que cuando consigue que se vayan los policías, quita. Porque el niño ya se ha ido, o sea, ya, se, ya se ha pirado. Se quita eso de encima y está ardiendo los, los pantalones. Y el otro colega le tira solo suelo y le empieza a pisar los huevos a patadas a la bestia para apagar el fuego. Y el otro. O sea, es que esa secuencia me parece desternillante y me parece buenísima, de verdad. ¿eh? Por eso te digo que no puedes verla y no reírte. Y lo del gorila, Hostia, yo con lo del gorila. Vale, lo me del me gorila y lo del gorila es una set piece también. Es, es un, eh, ya de por sí una secuencia que además salen monos. O sea, que, 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 con claro. lo cual ya, ya es una obra Pero maestra. por cierto, el gorila es el mismo disfraz que eh, usaron para goril, eh, pa gorilas en la niebla. Uy, pues fíjate. Si está bien, oye, pues ya habían pasado uh, años, ¿eh? Sí, sí, habían pasado ya sus, casi sus 10 añitos, porque sí, la sí. niebla es del 86, ¿no? Sí, 86, creo que es. Uh, sí, pues sí, por pues, eh, telita. Joder. A ver, es verdad que la peli esta a lo mejor sí que nace un poco a rebufo. Eh, tiene sentido también, John Hughes. De solo en casa. Sí. Es un poco sí. un rebufo de, de solo en casa y, y probablemente el contratar a yo manteña sea por, por mantener un actor así un poco, depende un poco el yo sí de la función, sí. lo cual no merece en absoluto nada. Es como, ok, muy bien, pues me parece perfecto. Es una misma sí, fórmula, claro. vale eh, es una fórmula similar. A mí te diré que en algunos momentos me funciona hasta mejor esta. te diré, o A sea, mí hay algunas escenas que sí. A mí algunas que me funcionan porque, mejor. Porque te, te ahorras la parte... El niño al ser bebé, porque la parte familiar de los padres preocupar no te la puede obviar, pero el niño al ser bebé claro. no tiene ese, esa preocupación y eso te lo ahorras. Claro. Claro, ese es el tema. O sea, es decir, y va, va mucho más a degüello. Y va mucho sí. más a lo que tiene que ir: a las hostias, y a lo, ya que los sí. ladrones, estos, los secuestradores de bebés, pues eh, se metan piñazos con, constantemente. Y ¿no? o además sea, es que. ¿Sabes? Esto es el inicio de Roger Rabbit, el Baby Herman. Exacto. Sí, sí, sí. Es, es tal cual. O sea, la película es todo esto. Exacto. Es igual. Es igual. Y es verdad que la sí. fórmula sí está un poco sacada de ahí. A ver, también es verdad que por otro lado, yo no sé si el problema que puede surgir a nivel de taquilla es que yo no sé si la película es muy infantil para el público adulto y en algunos momentos dados es demasiado adulta por la hostis y todas estas cosas como para el público infantil. Es que no lo sé, no yo sé. Creo que, yo, yo creo que fue la fecha del estreno o algo ahí coincidió con la máscara, con dos tontos bueno, muy tontos. Vale. Claro. Entonces yo creo yo recuerdo, ya te digo, tengo muy presente al haberla visto en el cine y yo recuerdo la gente partiéndose. O yo, yo tenía 12 años, pero ya había adultos. Pero, tengo, no, pero no tengo yo datos, no, no sé si tú los tienes o no, de, de si realmente funcionó... No, no. O sea, tengo, de, se de, se de, de, de taquilla fue, fue mal. La te, de taquilla fue muy mal también porque, claro, es que te he dicho la máscara y tal, pero se estrena el mismo día que el Rey León. Joder, bueno, bueno, vale, coño, entonces normal. Claro. Que si, si buscas un público claro. infantil y, y estrenas el Rey León, me ha toma por saco ya. ya, está. Eh, o sea que, vale. ya que por eso te digo que la explicación creo que del fracaso de taquilla, no es que no sepa qué público va, porque creo que va a ambos públicos. Esta película, al igual que solo en casa, funciona tanto para adultos como para niños. Eh, sí. El problema es contra quién la tienes luchando en taquilla. Entonces, claro, tiene que competir contra, contra el Rey León. La sí. peli cuesta. Sí. No me acuerdo el presupuesto. Eh, el presupuesto fueron 48 millones y recauda a nivel mundial 30. Ostras, pues sí que sí que es una hostia. Claro. Sí, sí, sí. sí, el sí. Mi... Claro, el mismo día que el Rey León, no me acordaba. Es que. No una es una hostia muy gorda. Eh, pues, tampoco es una película especialmente barata para. No, claro, pero es que tú piensas que el niño. Sí, no, no, eh, no solo se lo gastan en, en, en cuestiones digitales y de efectos especiales, ¿no? Y tal, porque realmente claro. actores mmm, no creen. Sí, que, que, que todo es decorado, o sea, que todo es indoor, yo creo, ¿no? sí. yo creo que no hay nada. Creo que todo es estudio. Pero claro, 48 millones, tienes que hacerles en CGI, los bebés que eran gemelos, hmm. y luego se construyó. Bueno, uno, un, un doble no acreditado del bebé era Verne Troyer, mi Ah, coño, no, no lo sabía. Sí, en, en algunos planos. Y también se utilizaron muchos robots del bebé, que dan mucho Yuyu, en la peli quitando un par con sí, el gorila, que sí. canta mucho. Eh, los demás están bastante bien porque nunca se le ve la cara. Sí, estamos, claro, es, que sí. siempre están doblando una esquina, ¿no? O metiéndose dentro de un claro, taxi. Lo están cambiando en la casa, que le va a cambiar los pañales sí, el yo pantoliano y no le ve la cara solo ve las manos que la mueve está, está bastante bien <laughs> yo pantoniano cuando tiene que dormirle y se duerme se, él es que se queda durmiendo yo es que de verdad es que los, los tres ladrones están <laughs> es que están estupendo está muy divertido bueno y cuando le cuando le destroza la mano al gorila al otro es que sí. es, está tremendo es o sea, que a, uno, a uno le grita yo manteña, lo manda <laughs> a tirar contra los barrotes de de la jaula de enfrente <laughs> El otro aplaude. Queda, que queda, queda incrustado ahí. Bueno, y ya luego ya. Claro, cuando acaba esa escena, que parece que ya ha terminado, que lo lanza. Ala, luego viene lo de que... la construcción. Claro, es como. Oh, la, el edificio en construcción, que es una. Que suena... Hay un plano que es maravilloso en el que se ve un plano cenital cayendo, que cae como en un contenedor, eh, que se mete un viaje que está francamente sí. bien hecho. Para la época, de sí, sí, es sí, verdad, sí, sí, eh? está muy bien. No, no, es una SPI eh, de, de manual. De manual. Dice, dice Hernández que algo tuvieron que recuperar con el VHS y los derechos de la tele porque la pasaban mucho tiempo. Es verdad que a lo mejor en VHS, no sé, recuerdo ver muchas copias. Bueno, sí, sí. Esto eh, que en los 90, ¿verdad?, que se podía se podía rescatar por ahí. Pues eh, creo que eh, de todos modos, una película que seguramente haría más, eh, más pasta en comercialización de doméstica y de vídeo. Okay. Es muy probable. Mira, pone por aquí, eh, señor Belushi que eh, no hicieron una secuela, pero se hicieron un remake. Sí, además no tiene muchos años en la India y creo que fue un puto fenómeno. No o sea, creo que fue un fenomenazo de taquilla, sí, señor. Pero esta sí, peli hay sí, 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 peli, sí. peli que verla, porque además los indios son extremos a la hora de hacer sí, 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 sí. de, 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 de saltar gente por los aires. Sí, imagínate así. al pequeño Panjit por Nueva Delhi andando no, ahí esquivando no, no, vacas. No, no, vaya, vaya, claro. Y bailando, ¿no? O sea. De, su, por supuesto. pita bueno, vale. bueno, de él. Necesito ver esto. Mira, a, cuando acabe el programa me lo pongo. <laughs> o sea, sí te lo digo. O sea, eso tiene que ser una joya. Pues no maravilla. Una sola, pero, pero sí se planeó y, y de hecho, pero claro, al final no, no salió. Y se planeó también un. Una adaptación a videojuego de la película para lanzarla en Super Nintendo en Mega Drive y en Game Boy en octubre del 94. Hombre, a ver. Pero se algo, canceló, algo tuvo, ah, y no se sacó del todo, al final. No, se canceló poco antes del lanzamiento. Eh, en, en vez de jugar como el bebé, tú eras el ángel de la guarda, Ostras. que lo guiaba y lo salvaba. Un poco similar al Pac-Man pues, pues, 2. Eh, pues sabía, eh, encontré un imágenes del sí, juego, pero no se dónde no se había sí, sacar entonces. A ver, porque a pesar de que se canceló, el juego está incluido en el lanzamiento del VHS de la peli. Ah. Y luego dos prototipos de la de la Mega Drive han surgido ahora en línea, los, los emuladores estos, que los tienen y tienen la versión de Game Boy y Super Nintendo que estaban perdidas. Vaya, bueno, bien, bien, bien. Bueno, pues Entonces, a ver, eh, o sea que tenían fe en la película. Porque, tenían fe en eh, la peli, pero, pero claro, no contaban con eh, el Rey León. Otra, otra muestra más que dije en el programa de Los 30 imprescindibles de Disney: de que no se tiene mucha esperanza en el Rey León, ni ya, dentro ya, ya. ni fuera del estudio. Correcto, sí, señor. Que la, el proyecto importante era pocas juntas. Era pocas juntas, por eso, que, sí. que no. Pues, obviamente sabía que iba a hacer pasta, pero. Y yo creo que Fox dijo: bueno, aquí le podemos hacer la competencia a Disney, pero es verdad que no es una peli que se previera que fuera a ir como, como fue. Eh, yo creo que en ningún, en ningún sitio. Bueno, tengo, son las fiestas del barrio y tengo aquí paso doble, cohete, <laughs> no, este, los... no, 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 los oigo, pero vamos, si quieres cantarlos, no, 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 no. hace falta, no hace falta, no hace falta. Bueno, pues yo mmm, la he disfrutado muchísimo. Hacía 30 años que la veía. Y te digo una cosa, me la he dejado en el pen porque esta no la he borrado, que esta la volveré a ver. Ojo, 30 años, tío. ¿Ja? 30 años, se dice pronto. Y o sea, o sea, el bebé ya tiene. Eh, ¿Qué edad tiene? El, el bebé, bebé, el bebé pues tiene que tener pues 30 31-32. Sí, me, me, ¿no? me pasaste una foto por aquí. Me pasaste una foto de los bebés porque eran, eran gemelos y... Que ahora estarán lucen, más mayores todavía que incluso la foto. Claro, un poquito más mayores y así lucen a día de hoy. Sí, señor. Pues sorprendente que esta película también suspenda porque es una película que, eh, como decían antes, antes sabiamente en el chat, ¿qué tiene de malo esta película? No, no sé. No o sea, sé es qué decir, tener... para poder... Suspender una película tienes que. Eh, a ver. Primero hay que, eh, hay que ser muy subidito y muy gilipollas para coger el trabajo de alguien y suspenderlo. Eso, eso va a empezar. A mí, a mí me cuesta infinitamente horrores eh, suspender una película. Yo, de hecho, nunca he suspendido nunca una película. O sea, le puedo decir, no, esta película Es adorable. Le o sea, puedo, que... ya, puedo decir que me gusta más o menos, pero suspenderla, hay un trabajo. Que hay que respetarlo, y además hay un trabajo que, 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 en este caso en concreto, porque si me dices a lo mejor una película de Ed Wood. Que son maravillas, pero bueno, te pones un plan 9 for space en el que sales de noche, haces un paneo de coche de día, vuelves de noche y no sé qué. O sea, está fatal. La de, la de que salía a ver a Lugo que era el dentista. Que era... <laughs> Con el pulpo agarrándose y todo haciendo tal. Bueno, pues a ver, eh, pues, puedes decir, bueno, me... de aquella manera. Pero esta película, ¿qué tiene eh, de malo? O sea, ¿qué, ¿qué problema, qué fallo tú le ves para suspender? Porque para suspender una película tiene que tener eh, errores garrafales de. Es que incluso decir errores me parece terrible, pero bueno. No, pero dije, que tengo un guión que no está bien construido, unos personajes, pero el personaje es adorable. Que sea un despropósito. La dirección es muy solvente, está muy bien. La dirección está, la dirección, está muy bien. La dirección, la dirección de producción es la leche. Preciosa, ¿eh? Los actores, preciosa. La fotografía. La, preciosa. La música de. ¿Era de Bruce Broughton? La música, la música es fantástica. de Te digo, Bruce Broughton. Broughton sí. Bruce Broughton, sí, señor. Me parece que sí. Es que, eh, es, A mí, bueno, es, un, es que es un compositor que me, me flipa A mí me, me gusta mucho, ¿eh? Y hizo por esa época este? también la de Cariño dado al Niño. Sí. Que esa banda sonora me, me, me flipaba, me la compré, la tengo, la tengo original. Y y bueno vamos a ver la, la, el montaje el montaje es maravilloso tiene montaje. un ritmo de, de porque es también muy cartunesca la película y, y todo pues es que a nivel interpretativo no, no, no le no puedo sacar ninguna pega lo siento que no lo puedo sacar ninguna pega no la, no, la única pega que le puedo sacar en un momento dado a alguien a esta película es decir mira no es mi mierda o sea es decir a mí me gusta el cine existencialista checo de los años 60 y me gusta ver ese tipo de cine que oye muy respetable yo no estoy metiéndome con ese cine Si sí, de hecho a mí me gusta mucho Tarkovsky me gusta mucho Berman con los que estamos hablando antes pero vamos a ver pero que que este, puedes decir que no sea que tú no seas el, el público eh, perfecto para la película es, 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 no la película para ti sino aunque tú para ella es un gafapasta aunque seas eh, que solo vea cine iraní es imposible que esta peli no te guste Mira, es imposible que no te sientes en tu sofá un domingo después de comer, la estén dando y no te quedes a verla y te, y te echen una risa. ¿Y si, y si ves cine indio, también eres su público, porque ahora ¿También? tienen remake. Así que. Correcto. Muy mal. Eh, mal hecho por todos lados y terrible que esta película no llegue al 5. Eh, terrible e incomprensible. Yo de verdad que no lo. No, 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 en serio que no, que no lo entiendo. Esto me interesa. En el, en el chat pone el eh, señor Belusi que leyendo a uno que le ha puesto un 1, alega que abre comillas. ¿Es falso que un niño pueda escapar de adultos así todo el rato? Es, eh, la, es de las mejores críticas cinematográficas. Claro, o sea, por supuesto que he eh, que visto... Que Además, suspensión de credulidad. Nadie ve al niño. pues Obviamente que no, no ven que no. No lo pueden, ver, pero ¿no lo pueden que, ver. Estaba aguantándome la risa y no he podido, o sea, tío, Vamos a ver, le pones un uno al pe que se va de marcha. Porque una, una película en la que si alquilabas en vídeo, el, o sea, la portada, era eh, el bebé sentado en medio de un gorila enorme y, y otro caído por allí, no sé qué. O sea, es decir, ¿tú ves eso? Y de repente te planteas el hecho de decir, bueno, bueno voy a ver esta película, ¿eh? que a lo mejor en esta película hay un drama asistencialista acerca de eh, las etapas del hombre. Y vamos a eh, ver si efectivamente hay una credibilidad... Y se va al realismo, el hijo de puta. <laughs> acerca de si eh, los eh, ladrones pueden... Eh, es que mira, yo de verdad... O sea, es que no sigo porque es que me parece absolutamente demencial. Oh, claro. Déjalo. O sea, ya, ya, o sea, el hecho de que el niño se sepa de memoria el libro y, y, y quiera recrear todo lo que está pasando en su libro favorito eso, y se monte en el, en el autobús y todas estas cosas, eso le parece bien, eso le parece normal. Eso sí. O sea, sí, eso sí, el, el, Bueno, es que. Ay, Dios, de verdad. O sea, eh, tam, no dice nada de la crítica de que a lo mejor, por lo que sea, eh, en la primera hostia que se meten, a lo mejor ya no podían seguir, sino que tenían que acabar en un hospital. Porque... Claro, dice Belusi que igual solo punto documentales este pavo. <laughs> Madre del amor, hermoso. De verdad que. Eh... Pues sí, ese es el nivel. Claro, así no me extraña ah, que no. Ni luego... caso, a esta gente ni caso, ni caso. De porque verdad. Sabemos somos los no, 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 totalmente. Pero ya ni siquiera desde un punto de vista cinematográfico, porque yo estoy intentando ponerme serio desde un punto de vista de análisis puramente de cine. O sea, uh -huh. es que ya esto ya es a otro nivel. Esto ya es a un nivel. O sea, ese hombre tiene problemas de, normal, sí, digo, de psicomotriz, o, o sea, es, 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 ese hombre... A ver si no ha escrito Echenique la crítica, <laughs> la madre que me parió. Pues mira, anda que hostia, no molaría eh, Peque se va de marcha con Echenique. ¡Oh, genial! Eso o sea, 30, 30 años después, ahí Fantástico. Claro, el Echenique el, el robotizado. Pues sí. yo he de, decir, he de decirte que creo que de las seis que traemos... Esta es la que más me gusta. ¿El peque se va de marcha? Y un poquito más. Esta y la que me vas a decir tú ahora. Ah, la son, que voy a decir. Oh, no, es, 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 que, es que bueno. Pasamos, quieres, ya, y cerramos no, con la sexta. Correcto, porque ya te he dicho que me gusta mucho eh, Alí contra el Depredador, La Maldición. Pero el pe que se va de marcha ha sido como un redescubrimiento y lo he disfrutado. No te lo puedo imaginar. Y la que tú me traes ahora, que la vi no hace mucho con unos gruñones. Eh, en poca y la vuelta a ver, empezó buenísima. Vamos, no Vamos a cerrar y de verdad que yo eh, me cuesta muchísimo. Fíjate, me cuesta hasta defender la película porque es que se defiende sola. Es tan absurdo. Vamos a ver, querido público, queridos amigos de la comunidad del cine manicomio, estoy convencido que nos vais a dar la razón porque sois gente sabia. Eh, ¿cómo narices puede suspender la siguiente película que traemos a continuación que lo voy a decir ya así, venga llevo por título Decisión Crítica maravilla, masterpiece la speed buena Decisión Crítica de Stuart Bird, año 1996 eh, por el amor de Dios esta película Suspende en Film Affinity. ¿Me lo puedes sí, explicar a alguien, por favor? Yo, yo me quedé muerto, me quedé muerto con esta, con el peck y mis dobles. Lo siento, estas me tres no, últimas que hemos pero, tenido, la, pero, la otra lo puedo entender, pero esto. Es que abro debate. En esta ya abro debate. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esta película? Bueno, miento, ¿qué le pasa a la gente? O sea, con esta película, porque es que de verdad que es un ejemplo de cine de acción. Esto es, una, esto es una puta maravilla de película. Es que sí, además, el reloj, yo, yo, yo mira, mira que son 135 minutos que en una peli de los años 90 de acción dices tú, uy, qué miedo, porque es un metraje larga, hasta larga, excesivo, larga, te larga, diría ¿no? yo. Pero para nada, tío. Para nada. Esa, es una película que yo siempre la recuerdo, la he visto un montón de veces. Además es que tiene muchas cosas buenas. Pero es que, de verdad, eh, la volví a ver ahora para la, para la peli, o sea, para el, para, el, para el programa. Madre del Amor Hermoso, ¿cómo funciona todavía esta película? ¿Cómo se nota que el Stuart Bear es montador? Y uno de los mejores montadores de la historia del cine de acción, porque de verdad que el ritmo que tiene es absolutamente vertiginoso. La película no para desde el minuto uno, te mantiene en tensión perfectamente, está todo medido. A nivel visual está perfecta. El, el, la trama es que es. Un homenaje catastrofista al cine de los años 70, maravilloso con lo mejor de los 90. De verdad que no puedo entender dónde ven el fallo no, 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 no. en esta película. Estoy hasta por pensar que la gente es tan idiota que ni la ha visto y ha visto que sale Steven Seagal y Yo le sí. pone un 1. Es lo único Yo que se le ocurre. Que... Ahora de coña la explicación, porque en Estados Unidos los pósters no lleva, no incluyen a Steven Seagal. Exacto. O es sea, esto que muere a, lo, a los 20 minutos, sale volando, maravilloso. <laughs> eh, y, y eso también fue un golpe de efecto, porque claro, cuando tú ves a Steven Seagal, dices, vale, Steven Seagal va a estar hasta el final y que lo claro. maten, eh, claro. está muy guay. Pero en Europa sí se puso a Steven Seagal y yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh? ¿Puede tener algo que ver el hecho de la decepción, dices tú, desde el punto de vista de que la gente se esperaba una película de Steven Seagal? Ojo, que... que, que... No, no, no. De la decepción de... No, todo lo contrario de lo que tú dices, de como ven a Steven Seagal en el póster, ah, vale, ven vale, a, vale, a Steven vale. Seagal en el reparto y dice, ah, vale. esto es mierda, esto es Terra Peligrosa 4. Vale, 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 que ni siquiera lleguen a verla, te refieres. Porque, claro, bueno, porque luego está el fanático de Steven Seagal que a lo mejor ve la peli y, claro, a los 42 minutos de peli muere y se lo sacan de en medio, y a lo mejor se cabrea y dice: Ya no veo más. ¿Por qué no Puede sale? Ser. La muerte de Steven Seagal es maravillosa. Es que vamos a ver. Vamos a ver. Es que además, tiene, tiene muchos méritos la peli. Muchos méritos. Pero matar qué? a Steven Seagal. Es uno de ellos también. Vamos a ver, por favor. Pero si es que esto. No, no hay nada mejor que, 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 que puedes encontrarte en una película de acción que eso. Bueno, vamos a ver qué, esto, qué pero, es esto. que me es... me O sea, es como el mismo 96 lo que hicieron con Drew Barrymore en Scream. ¿Qué coño? Esto es, madre, ¿no? esto es psicosis. ¿Sí? Esto es matar allá en el no. Ley. Porque dura más. O sea, vamos a ver, ¿esto qué es? O sea, esto es fantástico. Esto es un golpe de efecto maravilloso. Y es verdad que estoy de acuerdo contigo en que yo, no sé si es que quisieron ser más honestos en, en Estados Unidos, que ni siquiera salen los créditos, ¿no? Ni, 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 ni en la portada. No, no, de la no. Película. no pero, pero en Europa, en Europa sí, venía, o sea, me salía la cara. Eh, de Steven Seagal por un lado, la cara partida, Steven Seagal, la explosión y, y Carrasen. Decías de Stuart ver eh, uno de los mejores montadores del mundo, Skyfall, Casino Royal, Superman, La Profecía, Gorilas en la Niebla, Madre etcétera. mía. Ettera, ettera. Puedes, puedes seguir Ar, eh, eh, o sea, se estrena eh, con Tommy, que Tommy, la película de los Hugh, que anda que no es difícil de editar. O sea, pero con, con Richard Donner, efectivamente, tiene la profecía Superman, Lady Alcón, Armaleta Letal 1 y 2, Maverick antes de hacer esta. O sea, ya uh -huh. ah, de ahí de, de que sea colega de Joel Silver, que es el productor de la película. Pero es que también claro. tiene o sea, eh, Atmósfera cero, que, que, que adoro esa película. De Peter Himes con Sean Connery, otro western del espacio, que es una obra maestra, y, y, que, y que te hace el montaje del de, de último Boy Scout con Joel Silver también, Demolition Man con Joel Silver también, o sea, uh -huh. de La Jungla 2, que tiene mucho de la Jungla 2, ¿no? Esta, esta película, ya solo el plano de cierre de la película es exactamente igual que el plano de cierre de La Jungla 2, con ese, eh, La Jungla que está en con esa musiquilla de Frank Sinatra y ese plano alejándose aéreo, bueno, es. es y luego te dirige. U.S. Marshals que está francamente bien, que es no, una esa película. No la continuación del fugitivo, sí ¿no? señor, sí es una película que es muy en la línea de esta, que está francamente bien y te dirige Star Trek Nemesis. Nemesis, que es bueno. Que, tiene. que está muy defendible y no te hace más y ¿No? bueno, pues oye, pues es una lástima bueno, pues, porque. Sí, es Felipe, pero ha ganado varios Oscars, el de Skyfall lo ganó hace 10 años, o sea que. Sí, 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 no, Y es, y es una. Una época en la que en los 90 empezaron a dirigir eh, cineastas que se dedicaban a otras cosas, como ¿no? pues, puede ser Jan de Bont, que era director de fotografía de 26, ese largo speed, ¿no? o Frank Marshall, que, que se puso a dirigir Ragnophobia no eh, sí, sí sí también sí 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 el, el debut creo que era creo que fue a sí. y, y que y que tenían mucho oficio detrás a sus espaldas y claro te sacan unas películas con, con un peso narrativo que es estupendo y Uy, que los guionistas que eran los de Depredador bueno es que tenemos a Gene y John Thomas que son los de Depredador bueno Depredador y Depredador 2. igual igual West y la historia de Wild Wild West, que la hicieron a posteriori de esta. Bueno, esto, eso fue después, pero maravilla también. Bueno, pues. Eh, esta película hay una historia muy graciosa, que es el, en el arranque del proyecto, que precisamente eh, esta película arranca como un proyecto. Esta es de la Warner, ¿no? Que por eso también sale Steven Seagal, porque Steven Seagal hacía todas las películas con la Warner en aquella época, ¿no? Difícil de matar, por encima de la ley. Eh, todas las que hizo en Tierra Peligrosa, tal. Esa la dirigía incluso. Y. Y resulta que la, el proyecto nace como un proyecto de la Paramount Pictures, no era de la Warner. Y, y nace a principios de los 90. Y fue un encargo que le hizo precisamente, le hicieron a Gene y John Thomas. Y, y bueno, pues resulta que cuando entra en escena Joel Silver, que Joel Silver estaba metido en la Warner con, con el tema de precisamente el último Boy Scout, Demolition Man y tal. Joel Silver eh, se los trae para su casa y dice, voy a comprar y contratar este proyecto que me mola y que, y que tiene una pintaza de éxito asegurado. Bueno, pues resulta que eh, para ello tiene que irse a la Warner, el proyecto, desde la Paramount. Entonces, uh -huh. ¿qué hace la Warner? La Warner ve oro en taquilla. Y decide cambiárselo a la Paramount por un proyecto que tenían ellos que no tenían demasiada confianza porque resulta que era un proyecto que uh, decían que, que, que recordaba un poco ya otras películas hechas como Rayman, por ejemplo, que tenía un, un personaje ya así un poquito. En fin, aquel proyecto era Forrest Gump. Nada, una peliculita de nada. No hizo dinero, ni es un clásico del cine, ni nada. Pues resulta que la Warner se deshace de Forrest Gump y se la da a la Paramount para cambiársela por decisión crítica. A ver, yo no digo que de buenas a primeras. Inicialmente, pues tuviera muy buen aspecto esta película para, para la taquilla, ¿no? En los años 90, Joel Silver, Acción Steven Seagal, que ojo, que ahora nos reímos, pero Steven Seagal en aquella ¡Hombre! época ¿Eh? era un taquillazo que flipas. O sea, era, no, era ya era... no entro en cuestiones de interpretación, <laughs> no entro en lo que te da. La... No, 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 pero que era, era oro para la taquilla. Oro. Pero era oro en la taquilla y tenías a Kurt Russell también. Me encanta porque llevo toda mi vida diciendo Kurt Russell, pero me tengo que obligar a decir Kurt Russell porque es que en realidad es Kurt Russell. Y llevo toda la vida diciéndolo Kurt Russell, Yo, yo que digo es... Kurt Russell. Con lo cual, si se me escapa, lo siento. Pero es ¿Qué? que de, desde que estuve preparando un programa, eh, no me acuerdo con cuál fue. Eh, ah, sí, el programa de John Carpenter que estuve preparando con, pa pa con Paco Fox. Pa Paco Fox. Y, y, y estuve viendo tantos documentales en versión original de cómo se hizo y tal. Y en todo el rato decían Kurt Russell Kurt, 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 Kurt Russell, Kurt Russell, Kurt Russell. Y yo, joder, yo todavía diciendo Kurt Russell, me cago en la leche. Bueno, pues. Eh, y luego tenías a Halberry. Que Halberry, eh, por cierto, dice de buenas a primeras que, que no quiere salir en la película. Pero. Sí, es verdad. Joel Silver coge y le dice: Oye, ¿y si te pago un millón de dólares? Y oye, Halberry cambió de pie ¡Venga, vamos a ese avión! <laughs> Dios, saca un billete. ¡Venga! <laughs> Tira claro. para adelante. Eh, poderoso caballero, don dinero y Joel Silver. y Halberry pues, que venía a hacer los picapiedras. Oh, película que deberíamos hablar de ella también. ¿eh? Que es lo que se hablará seguro porque se haya, ya le he hecho yo un ojo. También, he también había salido en el último Boy Scout. Eh, sí. y, y, y ahí la producía Joel Silver también ¿no? y bueno pues al final eh, tienes otros actores como John Leguizamo tienes Oliver Platt, tienes a Joe Morton que, que hace un papel en el que ya salía en Speed también y en Terminator 2 en Speed también intentando desactivar una bomba de, de un, de un de autobús a toda la sí, ver, pues, es verdad que la Pili es un poquito mmm, Speed eh, en, en el aire claro Sí. Es decir, piden en un avión, no pasa nada. Y por sí. ahí decía de Hernández cuando se podían rodar pelis de, con musulmanes terroristas secuestrando aviones. Sí, la señor. pelis cojonuda para él se la ha puesto el 12 de septiembre de 2001. Bueno, sí, es era. que, es que Telita, ahora hablaremos de eso porque, porque afectó mucho a posteriores este tema. Pero antes de, de seguir con eso que, y cerrando el reparto, quiero mencionar a un actor que le tengo mucho cariño: es J.T. Walsh que uh. ya ha desaparecido, que con Kurt Russell, Kurt Russell, con señor Russell, Kurt Russell, con Kurt Russell, Russell. Eh, Kurt Russell eh, hizo cuatro pelis, nada menos. Hizo Conexión Tequila, hizo Llamaradas, Decisión Crítica y una película que es maravillosa a reivindicar absolutamente, que es Breakdown. Que es... ¿E Eso te iba a decir, Breakdown... Era del 96 al el 97, pero Amigo, era también muy... Fantástica. Buenísima. Esa es la que le secuestran a la mujer. Fantástica, sí, sí, sí. Que es... va en el camión es una película que Jonathan Mostow creo que era el, el, el director eh, ¿Sí? y, es, y es maravillosa eh, creo que es una película que si no la habéis visto, vedla eh. es, es, es fantástica y muy Hitchcockiana también, es, está, está francamente bien y luego tienes, claro la, la, casi la mayor estrella de todas es, es, es Steven Seagal, aunque parezca mentira ¿no? y bueno, ¿Y? pues hay una historia acerca del tema de, de Steven Seagal, de por qué Narices, Steven Seagal, eh, pues sale solo un tercio de la película, ¿no? Eh, incluso menos. ¿no? Y bueno, pues hay muchas. Eh, yo he estado investigando y hay muchas eh, muchos rumores, hay muchas teorías, ¿no? He eh, ¿Te leído alguno también, eh? Hablan mucho de que eh, en aquella época fue cuando empezaron a salir y surgir los, eh, las denuncias por violencia doméstica. Y eso, eso eh, había leído. también el tema de que sacaron a la luz eh, que bueno, pues que había. Mentido acerca de su pasado de, en, el, en la CIA. ¿no? Y bueno, pues eso. Eh, creó un problema y, y, y Russell no quería trabajar con él. Y bueno, pues redujeron su personaje y. Eh, pasaron, digamos, su personaje a Leguisamo. Que es verdad que. Eh, tiene cierto sentido, ¿no? El personaje de Legisamo parece que es casi el que está construido para que Steven Seagal suba a ese avión y, y tome ese papel y tome ese rol. Eh, pero bueno, también se cuenta que eh, Steven Seagal. A ver, eh... Era un gilipollas, eh. Bueno, creo que, creo que creo que la tuvo con Leguizamo. Leguizamo eh, cuentan su. Sí, con Leguizamo dice que tarifaron sí. muchísimo. Ahí el, la, el libro, la, la autobiografía de Leguizamo cuenta que eh, tuvo, tuvo movidas con Steven Seagal en el rodaje y que, y que en uno de los ensayos eh, estaban simplemente ensayando estaba tal estaba Steven Seagal todo sumetido en su papel de diciendo yo aquí soy la autoridad y tenéis que hacer lo que yo tal y al otro pues le, le entró la risa bueno le algo que también es un poco cabroncete bueno solo hay que ver eh, en su libro las anécdotas del rodaje Super Mario Bros Recordadlas en el How the Finch que le dedicamos Porque es alucinante Y, y nada El otro pues se, se mosqueó Steven Seagal y le metió un codazo Y le tiró contra la pared, le reventó la cabeza Y... Y se no le que chiquitito Y creo que bueno, pues que... que tuvieron más sus problemas no, También creo que le guisamos de todos modos Creo que eh, tuvo problemas con Carl Russell También, eh Creo, porque creo que... Eh, le hizo un poco toca huevo, ¿eh? Sí, creo que improvisaba muchas de sus frases y Corrassel era un poquito más de ceñirse al papel y le molestaba un poco que se saliera constantemente del, de las líneas de diálogo. E improvisó, creo que le hizo una frase que está en la película y que queda en la película, que es cuando sí. le, le dice que se quite los zapatos. Eh, Carl eh, sí. Russell para, para que no, haga, no se le caiga ni no desvele su posición y tal. Y cuando se los quita, eh, Leguizamo dice, bueno, eso si no nos desvela eh, el olor de tus pies, o sea, sí. apestosos. Y el otro creo que se molestó y creo que tuvieron... tuvieron Mecha un... me corta, sigal pone por aquí. Si Mecha me me he he corta. Se... <laughs> por otro lado, también te diré que de Steven Seagal he leído... Y he escuchado en varias entrevistas a algunos de los productores que estuvieron por ahí metidos que, al parecer, Steven Seagal eh, tuvo problemas con el rodaje de En Tierra Peligrosa. En tierra Peligrosa es una película que eh, interpreta y dirige él. Dirige Steven Seagal. Y bueno, pues tuvo un acuerdo con la Warner, eh, frente a la cual tenía un presupuesto cerrado. Y todo lo que se fuera del presupuesto, pues tenía que ponerlo él de su bolsillo. Entonces, eh, creo que el rodaje en Tierra Peligrosa se fue de madre. Eh, Steven Seagal, que no tenía mucha experiencia como director, pues creo que tuvo bastantes problemas. Total, que el presupuesto se fue mucho. Y hasta tal punto de que todo el sueldo correspondiente a. No sé si como director o como actor, pues acabó debiéndolo él o sea, uh -huh. en, en vez de percibirlo tenía que pagarlo y, y entonces llegó un acuerdo con la Warner diciendo que si sí participaba en esta película haciendo este papel, que si sí, bueno, pues que quedaban en paz y al parecer fue eso, por lo que... Igual es una mezcla de todo lo que hemos dicho la, Puede de, ser. la mala prensa, el este papel ser. que se debía, que por cierto en Tierra Peligrosa 2 se rodó en Cartagena ¡Maravilla! No sales tú no, no salgo yo. ¿Esa es la que sale Michael Kane? Michael Kane, con el pelo tintado. Y Michael Kane, ser Michael Kane, que es un actorazo, pero le gusta más el dinero que un tonto, un lápiz. Bueno, pero con eso, con lo que Hombre, cobró y... por Tiburón 4, le compró una casa a la madre. Claro, lo que dice, sí, sí, pero dice, yo la peli no la he visto. Dice, <laughs> pero he visto la mansión que compró el sueldo de Tiburón 4 y. <laughs> por cierto, hablando de Steven Seagal, que a ver. Está más que correcto en esta película. Está, tampoco, bien, tampoco. está, bien, ¿eh? no está bien, está bien. No le puedes poner ninguna pega. O sea, decir está. O sea, tampoco tiene que hacer ningún método Stanislavski en la película, pero está. O sea, decir que le pusieron, está bien, está bien. Le pusieron a París, no sé muy bien tampoco por qué. Le nominaron a los Razzis. Tampoco creo para qué. No, no lo, no lo sé. Entiendo. Pero no lo ganó. No, porque será el año de otra que también vendrá. Porque es que esa tiene que venir. Y lo llevo pensando mucho tiempo. Lo ganó el gran Marlon Brando por la isla del doctor Muró. Que si decíamos que el rodaje de Curse de la maldición. Bueno. Fue malo el de la isla del doctor Muró. Bueno. Madre mía. Telita. Madre mía. Eso da para tres programas. O sea, sí te lo digo directamente. Pues nada. Eh, creo, que, creo que está correcto. De todos modos. Eh, en el guión original ya, ya salía que ese personaje moría en esa secuencia, con lo cual uh -huh. no sé muy bien. Yo creo que es por eso digo que lo del tema de que a lo mejor eh, tenía una deuda que saldar sí. y se la perdonaban, a lo mejor tiene sentido por por, por metraje. Sí, eso le pasó un poco a, a Bruce Willis con el chico esta de Disney que ah. se estrenó ahí en el 99. También un contrato que tenían por algo, es como bueno, venga, vale, ya está. No, pues bien, además esos acuerdos eh, existen y funcionan, o sea, decir, y además le vino muy bien a la película y le vino muy bien a, a Seagal, o sea, con lo cual eh, eh, todo el mundo gana, es un win-win. Y lo que pasa es que sí, al parecer tuvieron movida porque el, en el guión original, en esa secuencia, eh, por culpa de la despresurización y tal, se supone que ponían el guión que le explotaba la cabeza al personaje Real. Steven Seagal. Y, y creo que Steven Seagal se negó, dijo no, que coja el chico? Pero, pero, bueno, yo. Esto te lo hago gratis, pero eso no. Una cosa es que muera, pero hasta que me explote la cabeza. Y sale, se... volando, sale volando, ¿Y sabes qué es gracioso como sale volando. Y, y creo que eh, se negó en rotundo hasta el, hasta el punto de parar el rodaje y, y le amenazaron por incumplimiento de contrato y tal. Y al final, bueno, pues eh, que un acuerdo de que, bueno, que sale el muñeco ese volando por los está? aires, que me parece que está fantástico. Y, no, hombre, es que las maquetas de la peli y los efectos están muy bien, ¿eh? Bastante artesanales también, porque todas las, uh. eh, toda la secuencia final del de, de choque del avión contra los aviones y tal son maquetas, hombre, se nota un pelín, se nota un pelín, sobre todo si la, la copia que ves es de 4K y tal, pero, sí. pero, pero oye, muy bien, muy bien. No, no, muy bien, muy bien. Y... muy bien. Y ahí está la mano de Joel Silver, claro, que película que hacía, película que tenía que destrozar siempre algo, ¿no? o sea, de hecho lo bien. raro es que no destroce todo el aeropuerto, pero bueno. Y, y lo que mencionabais antes del 11S, efectivamente es una película que... Uh -huh. eh, Primero creo que es una película francamente muy olvidada. Mucho, mucho, Nos... pero yo creo que está olvidada. Precisamente por eso. Claro, claro. Y es una película que podría estar perfectamente en la línea de... Mira, yo creo que está más, más recordada Alerta Máxima que esta. Y, y es sí. una película que, bueno, Alerta Máxima a mí, a mí me gusta mucho. Eh. Lo, lo, lo reconozco. pero, no, pero, pero tú no. recuerdas Speed, recuerdas La Roca, pero esta no. Y sí. Está al mismo nivel. Hombre, ya no te digo un Jungla Cristal porque Jungla Cristal es el ciudadano Kane de las películas de acción, ¿no? Pero, pero sí, sí. Pero... Pero, pero está en esa... Uh, incluso el último Boy Scout y todas estas películas, las recuerdas. Y esta película es verdad que está muy olvidada. Dada. Y, y efectivamente tiene que ver el tema del, del, del 11S porque eh, la película la escondieron después de, del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? porque es una película que era, eh, sobre todo para el público americano, muy, muy incómoda de ver, ¿no? um, en, eh, por el mensaje que tiene y tal, hasta el punto de que muchas eh, reediciones que hicieron en Blu-ray en un futuro, pues cambiaron... Eh, cambiaron líneas de diálogo. Ah. Sí, sí, sí el tema de la yihad y tal y todo esto musulmán, pues lo cambiaron porque, claro, pues, eh, hombre, también entiendo que toca fibras muy sensibles, ¿no? Y, y también la dejaron de emitir en televisión. Que eso también quieras que no hace eh, que una película se oculte, ¿no? Sobre todo en cierta época en la que todavía el uh, internet no estaba... Eh, el tema en la 1 la ponen todos los años, no lo sé, la verdad. Bueno, a ver, me lo creo que en España, sabes que de todos modos es... Tampoco tenemos sí. grandes problemas con, con nada. ¿eh? Claro. O sea, es decir, no, los, no es como en Estados Unidos, ¿no? Pero es una película que, siguiendo una línea de muy similar a un Air Force One o un Broken Arrow, son películas que a lo mejor hasta son más recordadas que estas, ¿no? Sobre todo la de Harrison Ford ¿no? Y a mí me gusta más esta que Air Force Ones, a ¿no? mí personalmente. Me parece... A mí Air Force One me gusta, pero. Sí, no pero está, está mal. ¿eh? Con... Pero está guay, está guay. No, Hombre está... for one tiene a Gary Oldman, que a mí claro. Gary Oldman me flipa. Es lo que te iba a decir. Pero. Ahora. Pero esta está muy bien. Esta, Mira, es que esta, esta, esta peli es muy divertida. Mencionan Pasajero 57, que es una película que es anterior, que es maravillosa. Uh, que es, eh, la de volar por los aires también. También, bueno, y es que es explosión tras explosión. Pero bueno, sí es verdad que lo de Pasajero 57 es. Eh, con Wesley Snipes. Que tiene un villano también muy, muy, muy muy divertido. Es una película que también, por cierto, estuve a punto de traer. Porque creo, creo, y además sí, porque te lo puse, ¿verdad? Te pasé la captura. Está suspensa, está suspensa. Está suspensa en Film Affinity 4,8. No, así que deciros que todas estas pelis que a lo mejor no hemos traído aquí. Pasará sí, por el podcast. Puede ser, claro que sí. Kevin Hooks, que es un director interesante. Pero y además que se pusieron muy de moda luego a raíz de esta, pues películas de, de, de aviones, ¿no? Con Air, al final también no deja de ser ¿Qué? una película que, bueno, para mí esa es la obra maestra. Eh, ya lo digo yo, Con Air, mejor que La Roca. Ya podéis meter Sí, pero a mí me gusta esta más que Coner, eh. Os podéis meter conmigo. ¿Te gusta más esta que Con Air? Sí. No, yo no, tío. Es que con, con, con él es la fantasía. Con él es, el, ver, con él, con él es, el, es el señor de los anillos de, de, de estas películas. O sea, es la, de las la, de la, la epopeya, el viaje. Es, que, wow. Por cierto, el, el, el moro malo, el villano principal, ¿Mm? eh, es inglés, hizo una miniserie de Poirot. Joder, de, 20, tuvo como, de, como 20 años haciendo de Poirot, sí. sí. Pues, tuvo muchos años haciendo del de, de, de cool Poirot. Sí, y es inglés, ¿eh? Le, haciendo pone bueno, y, y, y Poirot es belga, o sea que tú fíjate, es, de, no pega para nada sí. en un principio como villano en esta película, y lo hace estupendo. ¿eh? Está muy bien. Está muy bien, está está, muy, bien. muy muy solvente. ¿eh? Y bueno, dije Air Force One, y hay una película que es eh, espantosamente divertida, que yo la vi en el cine y que no descarto que también pueda traerla un día por aquí. Porque está, ya te digo yo que está más que suspensa. Mira, no, 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 no lo he visto, pero ya te digo que está ¿Cuál? muy suspensa. Te lo digo ahora, vamos a ver. Velocidad terminal. Ostras, esa peli me gusta mucho, la de Charlie sin Me mola. No es pero esa, tisakinsky. eh. La que guapísima. T Tiene un 3,5. Ah, serpientes en el avión. No, que también está ¿No? curiosona. Turbulence, la de Rey Liota. ¡Ah! Se pues estaba de puta madre! Ese es, que Sale a la Laura en Holly. Es espantosamente buena. Buena. Sí, sí, es que, sí. Es espantosamente buena. Es espantosamente Turbulence, buena. Es Turbulence, tío. Es, es que... Un año después que esta, el 97 o el 98... Es, ¿no? es del 96, es del mismo año. Es del mismo año. Sí, 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 es una película que a mí me mola mucho. O, o, como, o como dice Hernández, Turbulencia. Turbulencia, bueno, perfecto. Turbulencia. Robert Butler, quizás esa película ya no volvió a dirigir más. <laughs> Pero bueno, oh, guay esa está muy guay, joder. Robert Butler, que es el director de, las, de Los albóndigas en remojo, obra maestra también. Ya te digo, es que aquí bueno, no hablamos más que de maravillas. Aquí solo traemos fantasía, así es que aquí es donde iluminamos a los que no sabéis de cine, joder. Y luego, a nivel técnico, pff, está perfecta. A nivel de... Uf. Bueno, Jerry Goldsmith en la banda sonora. A ver, muy mítica además la música, ¿eh? El puto amo Jerry Goldsmith. A ver, te diré que se parece un poco a la de Reacción en cadena, que la banda sonora que es del mismo año, pero... Sí, pero esa era de... Esa era de Hans Zimmer, me parece. No, la de Reacción en cadena... No, es, de, es del mismo... Es del mismo, del mismo, perdón. Mismo? No, sí, no, es... De, de Andrew Davis era, ¿no? O... La, de, Reacción y la, en la cadena. de... Y la de Broken Arrow era de, de Hans Zimmer, me parece. es sí, es sí. Y... Bueno, tiene un airecillo ambas. Pero... Pero bueno, mola. Y... Y a mí me recuerda mucho, no sé si te pasa a ti... Eh, el personaje de Corrassel me recuerda mucho al personaje al Jack Ryan de Harrison Ford. Sí, al de, al de la caza de los túneles rojos. Ay, perdón, al de Peligro sí, Inminente. Exacto, sí. Más al, más al de Juego de Patriotas y Peligro Inminente. Bueno, sí. a ver, podríamos sí, bueno, podríamos meter también el de Baldwin porque, porque es un, así, un personaje muy parecido. Un personaje que realmente no es un sí. héroe de acción sino que, bueno, pues es un tipo que se dedica más al papeleo. Pero, pero que se ve inmerso de repente pues, en todas estas situaciones. Y que así está muy como... guay cuando le cuando le dice el malo, pero ¿quién eres? Y dice nadie. Es buenísimo. No sí, nadie. Es, es buenísimo. Está, está, está francamente bien. Y bueno, pues la peli eh, tiene un presupuesto de 55 millones y recauda 122 millones, que ni tan mal. Y no, no está mal, porque aparte tuvo ahí 3, 4 años que haría alguna venta doméstica y en tele. sea, pues, esta peli muere en 2001. Sí, sí, sí. es una peli donde paran la bomba con un puto palo de piruleta es una es una peli en la que arranca la película en que, que Kurt Russell es, hace eh, mm, clases de, de, de pilotar un avión sí. y, y al final pues tiene que aterrizar al avión, claro Eso es, es fantástico, ¿eh? como tiene que no, ser con el morro lo va aterrizando claro y... ah, no, que sí, por cierto Kurt Russell que es eh, piloto también en la vida real el piloto, el piloto sí. Sí, sí. Y... como Harrison Ford Sí, sí, eh, maravilla. Suspensa esta película. De verdad, ¿me lo puede explicar alguien? No, no lo entiendo. Ver, no, no entiendo ninguna, pero es que... Esta y el Peque que se va de marcha, que son las que más me gustan de todas las que hemos traído, no lo entiendo. Es más, es que esta película ya no se que apruebe, es que esta película es un 6,5 mínimo. Esta película te diría que es notable, un notable, ¿eh? un notable bajo, pero sí notable. 6,9, o sea, de verdad, o sea, lo digo en serio. Mm. Si alguien quiere ver cómo era el cine de acción de los 90, esto es una auténtica joya. Sí, sí, sí fuera de broma, ¿eh? yo te diría, eh, esta no Bueno, pues es que en los 90 es que no se rueda Cine de acción como en los 90 que te va a decir, está la jungla dos está, está. Está la roca, está. Bueno, está, está. Lo que pasa es que es un, es un oasis, pero bueno, están mentiras arriesgadas. También. Claro, que digo, eso es James Cameron, eso ya es otra cosa. Sí, eso, eso es otro rollo, pero juega en otra liga, pero sí, sí, sí. Obra maestra también. Pues Ay, nada. Pues nada aquí... eh, seis títulos, seis fantasías que os hemos traído. De verdad. Eh... De verdad no lo Porque puedo nosotros venimos pocas veces, pero cuando venimos, venimos bien. Maravilla todo. Esto es, esto es, esto es para enmarcar, de verdad, lo de uh -huh. lo de, esta, lo, lo, lo de estas seis elecciones y sobre todo, ya te digo, este este mm, término que hemos hecho, este, este, esta recta final que hemos tenido de pesada de marcha y decisión crítica, que de verdad, si alguien por un casual no las ha visto… Y ha, llegado, por favor! Y, ha, y ha mirado de repente la nota y ha dicho, uy, esta película parece que la ponen mal, no la voy a ver. O sea, por favor, no hagáis ni puñetero caso. El caso, yo es que yo no hago caso a las críticas, pero ya no profesionales, ni de IMDB, ni de ni de nada, nada, me la bufa. Nada. Me la bufa porque luego luego me la cuelan y veo películas con oh, siete con no sé qué y me pongo a ver. ¿Y esto? esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿De dónde? Mira, no hay película. Bueno, sí, hay, sí las hay, ¿no? Pero bueno, sí, pero es un caso claro de película que prometa y te dé lo que promete, que decisión crítica. O sea, eh, es que es absurdo. O sea, yo, yo no entiendo, de verdad, no puedo entender lo de la gente. No, no, no lo puedo entender. No sé cuáles son los problemas que le pueden ver, pero una película que mantiene un ritmo vertiginoso, su, un suspense, porque también tiene su... su sí, porque, sí, sí, porque, sí, sí. Porque tampoco es una película... De, de mera acción. O sea, no es tiros, no es tiros. No, tiro, se, se lo reservan para hay, la parte hay, final. Hay que, hay que llegar al avión, lo de la camarita, jale Berry colaborando con ellos. Eh, sí. Tiene un. Que si te diría un puntito Hitchcock eh, en algún momento dado, ¿eh? Sí, sí, no, 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 desde luego. E incluso en un momento dado tienes el judani el, 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 el de quién será el tipo que lleva el. Eh, si el pasajero que lleva el instrumento para activar la bomba es el que creen que es o no es, o tienen que averiguar cuál es. Eh, y luego, bueno, pues cuando ya crees que todo ha terminado, pues viene la secuencia famosa que siempre tiene toda película que se precie de acción de los 90, en la que hay una destrucción de algo y es claro. meterse el viaje con el, con el avión, pues como debe ser. Así que, por favor, no dejéis de ver esta película porque es una auténtica joya. Y eh, me, me acabo de dar cuenta de una cosa mientras hablaba: que los seis títulos que hemos traído. Eh, dan exactamente lo que, lo que prometen todos. Sí. Entonces no te puede llevar a engaño, porque puede haber otros, pero estos dan exactamente. Eh, y me he dado cuenta que. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Son películas, son películas muy honestas, joder. Sí, van de frente y no te. Que no es no, no, no. Que, que no es fácil tampoco. O sea, te digo, o sea, creo que son películas que, que, que hay que respetar porque eh, efectivamente te dan lo que, lo que, lo que buscas. Y además con, con, con creces, porque, uh -huh. joder, eh, y además bien hechas, coño, es que hay gente y con yo, mucho yo, oficio. Y yo eso lo valoro mucho, pelis que no se arrepienten de nada, no, no se avergüenzan, y bien hechas, y, y sobre todo que eso que, que son honestas y que hay oficio detrás. Maravilla. O sea que, pelas si no habéis visto alguna de ellas, pero sobre todo, mmm, decisión crítica o el P que se va de marcha, por favor. Por favor maravillas y todas, nada todas how, las how seis de, y, las seis las seis pero vamos que, que empiecen por ahí y how the finch volverá cuándo a ah, esto es como james misterio. bond will return no se no, sabe pero, no, pero vendremos en navidad será el verano que viene hombre a ver lo bueno que tenemos al menos no es que o sea, eh, breve, o sea, bueno lo bueno que tenemos es que si podéis escucharnos en este formato eh, en el podcast todos los meses Claro. No dejéis de escucharlo porque defendemos joyas maravillosas. No tantas uh -huh. pelis. En ese caso, en, en, en el podcast escogemos una. Una, una y una. Una y una. Porque, bueno, si no, al final el podcast duraría. Porque tiene que venir luego los gruñones, tiene que venir eh, Isaac y Alaric. Y Alaric. Y, y es verdad que entonces duraría mucho. Pero aquí nos podemos permitir el lujo. Pero, oye, efectivamente. Yo, Finchi. Yo no puedo esperar un año más. ¿eh? Para bueno, volver a, a si, encontrarme contigo aquí. A ver, a ver si para Navidad... Solo, podemos... solo, mira, solo por empezar el, los programas con las canciones. Ah, sí, sí. sí, Yo, sí solo sí. por eso, que si alguien ha llegado tarde, por favor, ahora luego en YouTube, que se ponga al principio, porque eh, y lo vea. hacemos una interpretación magistral. De un himno que es, vamos, está escrito para Frune para mí. Está escrito por Frune por mí. Sí, si sí, te sí ¿no? A... Y no es playback, ¿eh? No, 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 no. <laughs> no. Dice por aquí que fantasia ha sido escucharnos, mil gracias. Gracias por el ratito de criterio, por supuesto, que es lo que nos caracteriza. Buenas noches. Nada, gente, pues muchísimas gracias por estar ahí. Y claro sí. el Finch volverá, el How de Finch volverá muy pronto. O no tan pronto, es que no lo sabemos. Que no, esto, no tiene, esto no tiene una periodicidad. Da a igual. ver si no pasa un año. Vamos a ver, vamos a intentar que no pase un Esperemos año. Esperemos que no, porque desde luego. Tú y yo seguiremos hablando de cine y charlando ah, hombre, fuera o dentro de la pantalla, que es una de las cosas que más disfruto en y esta más, vida. Que más nos gustan. Pues nada, gente, un abrazo. Beso Hasta a todos. Chao, chao.